Sientes el... Gente que triunfa. Gente que la arma. Pon música de gente que triunfa. Ponte una rola que nos haga sentir que la armamos. ¿Cómo estás, querido Cristian Ader? Sean todos bienvenidos, imbéciles alienados, a esta nueva emisión de Invasiones con el señor Cristian Ader y su servidor. ¿Cómo estás, Nader? Muy bien, ¿y tú, Benjamín? Bien, bien, emocionado. Qué bueno. Hace un mes que no nos veíamos. Pues tú eres un hombre muy ocupado. Fue mi culpa ahora. Sí. Fue mi culpa. ¿A dónde viajaste? Yo no viajé, más bien regresó. Regresó mi pareja de un viaje, ya no sé, lleva una temporada de largos viajes. Pero sí viajaste. ¿Al aeropuerto? A Venustiano Carranza. Así es. Bella alcaldía. Hermosos paisajes. Hermoso, sí. Exactamente, querido amigo, vericuetos, muchas imprentas a sus alrededores, aeropuerto y un pequeño cerro con antenas. Exacto. Y estamos aquí reunidos una vez más, queridos amigos, amigas, amigues, para tener una nueva entrega de Invasiones. Y esta noche es muy especial porque entregaremos los premios a las personas más culeras que han recorrido los caminos, muchos que en este planeta han existido y existen aún. Así es, Benjamín. ¿Estás contento? Estoy cansado porque fue una investigación minuciosa, prolongada, larga. Es que te lanzaste al vacío, amigo. Sí. A ver, bueno, no es tanto aquí, digamos, es una pequeña semblanza de cada uno. Ajá. Yo creo que van a tener que ser dos entregas. Yo creo que dos o tres. Vamos a empezar por lo menos hace 4.000 años. ¿Hace 4.000 años? Sí, sí, Benjamín. Y hay reglas ante esto. Ah, ok, perfecto. Cuéntame. A ver. Bueno, primero que nada, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va la vida? Voy a decir excelente, pero no es así. ¿No es así? No, ¿tú alguna estás excelente? No, hace muchísimo que no estoy excelente. Yo tampoco. Tal vez la última vez que estuve excelente estaba dentro de mi madre. Ah, sí. No voy a dar detalles. ¿Cuáles son las reglas de la entrega de la gente culera? De okay. La gente más culera de la historia. Hasta que lleguemos a una época cercana, no vamos a poder, porque la norma va a ser aquí, monarcas, militares, conquistadores. No vamos a conocer a personajes como, no sé, multihomicidas, cosas así, todavía no. ¿Por qué? Porque hay falta de información, claro. No tenemos documentos, todos los documentos de la antigüedad, hasta, bueno, de no nada más de la antigüedad, ya entrada la modernidad, no tomaban en cuenta a los seres humanos comunes de a pie. Todo era historia y concretamente la historia, históricamente, vaya, ha sido retratar a los grandes hombres, o sea, los líderes monarcas, líderes religiosos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda, personajes que a muchos consideran, por ejemplo, héroes o grandes leyendas, claro. A otros, por supuesto, los van a considerar como genocidas. Citando el caso, algunos de los casos más emblemáticos. César, Churchill. Alejandro, Churchill. Claro. O sea, a fin de cuentas eran genocidas. Y en algunos casos... Mao. Genocidas en serio. O sea, que el caso de Churchill es muy emblemático. Claro, ¿no? Tito. Sí. Y solo estamos recorriendo dos siglos. Sí, sí, sí. En nuestra pequeña lista de gente, de genocidas heroicos. En un primer momento... solo vamos a poder mencionar uno o dos. Conforme pasen los siglos, la lista va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque las fuentes documentales fueron creciendo. Otra, no vamos a considerar personajes míticos. Ok. O sea, no vamos a meter París, Héctor, Aquiles, Salomón, David. No vamos a meterlos. ¿Por qué? Porque a pesar de que se teoriza de que pudieran haber sido personajes reales, la historicidad en torno a ellos es muy nebulosa. Entonces no podemos meter a estos personajes, ¿no? Tendremos que sumergirnos en personajes reales. Algunos son muy conocidos, otros apenas los han escuchado y otros de plano estoy seguro que no los conocen. Pero va a haber un baño de sangre, seguramente. Pero se promete un baño de sangre. Así es. Listo, querido amigo. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por más o menos qué año? En el siglo XX antes de nuestra era. El siglo XX antes. ¿Sí lo hiciste? Sí, hasta sí, el siglo sí. XX eres una maravilla. Por supuesto. No se vaya a ningún lado. Esto es Invasiones. Regresamos con los personajes más culeros de la historia. Siglo por siglo, con sus saltos, con sus frenos, con sus acelerones y con registros fidedignos. Esto es 9FM, todo menos miedo. O sea, el chiste es que nos salgan 40. 40.
O sea, 20 pre-Cristo, 20 post-Cristo. Ah, ok, va. Está buenísimo. Pero bueno, igual hay empates, no sé. Oye, ¿y los personajes van a recibir su... van a dar discurso de aceptación? Es lo que estaba pensando. ¿Puede ser? Sí. Bienvenidos a la primera entrega internacional de este Supremo. El Nerón. El Nerón de Oro. El Nerón de Oro 2022 al personaje más culero de la historia, según su siglo. Pueden votar, De hecho, ajá, ahorita nos vamos a concentrar, ajá, del 20 al primero antes de nuestra era. Ajá, estaría bueno encontrar al más culero de antes de Cristo. Antes de Cristo. ¿No? Entonces ahí pónganse a votar, queridos imbéciles alienados. Los estamos leyendo en Facebook Live, los estamos leyendo en WhatsApp. Digo, bueno, sí, en WhatsApp, claro, 55-32-07-31-18. 55-32-07-31-18. Los estamos leyendo y los estamos esperando, los estamos invocando. Los estamos esperando. Vayan apuntando a su personaje favorito, entre comillas, de la lista que se les presentará el día de hoy. Tenemos música de premiación y todo, ¿eh? Uh-huh. Sí. Mira. Gracias. Eso es lo que estaba buscando. Entonces, ¿estás listo? Adelante. ¿Por dónde comenzamos? Tú y yo somos los presentadores de esta noche. Uh-huh. Estamos muy contentos de ver el auditorio lleno. Caras conocidas. Hola, Gengis. ¿Cómo estás? Vemos que utilizaste la mitad del auditorio para invitar a tus parejas. Buena suerte con eso, señoritas. Ja, ja, ja. Jijiji. Un saludo a Napoleón. Ahí abajo de... la butaca, no, simplemente sentado. Buenas noches, al Corso Dorado. Ger Adolf, ¿cómo estás? Buen peinado, mítico, histórico. De moda en este momento. De moda regresó, en este momento, regresó. Cuidado con el temblor de las manos, cuidado con lo que te estás llevando a la boquita, te estamos viendo, Adolf. Y pues muchísimas gracias a todos los asistentes y a todos los que nos están acompañando a la entrega de El Nerón de Oro. Estamos en el Hilton de Babilonia. En el Hilton de Babilonia. Para entregar esta estatuilla gloriosa e importante, codiciada por tantos genocidas y tantos hombres y mujeres terroríficos. Creo que vamos a tener una generalidad de hombres, ¿no? No. Algunos sí son geniales, sin duda alguna. ¿Geniales? Geniales en el aspecto, incluso para hacer sus masacres. No, hombres, varones, pues. Ah, en este, en esta primera parte no hay ni una sola ni mujer. Ni una sola mujer. Queremos acotar y también subrayar que esta no es de primera mano una decisión heteropatriarcal del jurado, sino es una decisión heteropatriarcal de la historia, porque asumimos, sin duda alguna, hubo grandes contendientes para estas estatuillas, sin embargo, el falo místico que ha escrito los anales, que ha recorrido los anales de la historia, las ha dejado fuera. Entonces, celebramos de cualquier manera a la silenciosa multitud de asesinas que no podremos nombrar esta noche por no por nuestra decisión, sino por el falo místico de la historia. Pero con justa razón, digamos, la historia ha sido ese bodrio que narraremos, uh-huh, por responsabilidad de los hombres, ¿no? Ahí está, uh-huh, ahí está. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Comenzamos en el siglo XX, uh-huh, a un país hermoso, lejano, uh-huh, pero tan cercano en múltiples maneras hacia todos. Me refiero concretamente a Egipto. Egipto. Egipto, tierra de grandes misterios, de faraones. Músicas. Desde Memphis hasta Luxor. Estamos en el siglo XX. Previamente Egipto ya se había unificado. Uh-huh. Hubo rompimientos, hubo momentos en que el Bajo Egipto, digamos, se separaba del Alto Egipto. Para que se den una idea, el Alto Egipto es el sur, uh-huh, el Bajo Egipto es el norte. O sea, digamos,
La ciudad más importante del Bajo Egipto es Memphis, por ejemplo. La más importante del sur es Tebas, también conocida como Luxor, ¿ok? Bueno, estamos en el año 2061 al 2010, durante el gobierno de un hombre que se llama Mentuhotep. Mentuhotep. Este hombre vivió previamente una separación de Egipto, que ya previamente había sido unificado. Pero este hombre lo que busca es nuevamente amasar el poder de los dos reinos. Uh-huh. De hecho, ustedes ven las coronas de los faraones, que tienen como dos, es como una corona y luego otra corona. Uh-huh. Esos son prácticamente los dos reinos. Claro. ¿No? Entonces, este hombre, su principal meta fue unificar nuevamente los dos reinos en un solo estado, el estado egipcio, ¿no? Y al mismo tiempo, obviamente para hacer esto, pues no vas a poder hacerlo de la nada, porque la disputa del poder estaba bastante fuerte entre el norte y el sur. Él concretamente centrándose en el sur. Uh-huh. Vamos a conquistar el norte, si es necesario hacemos múltiples masacres, ¿no? Y en efecto, masacró todas las grandes ciudades en el borde del Nilo para llegar al poder y prácticamente unificarlo. Al mismo tiempo lanzó una campaña, por ejemplo, había revueltas de los sacerdotes. Concretamente, hubo una en Abidos. Abidos es un sitio arqueológico que todavía existe. Es una de las grandes ciudades históricas de... Abidos está en medio de Egipto, digamos, entre el norte y el sur. Sofocó otra revuelta. ¿Por cómo se sofocan revueltas? Pues obviamente... Pues matando. Matando, ¿no? Otra en Asiut. Expulsó a beduinos asiáticos, porque ya comenzaban a llegar los beduinos desde el este. Fuchi. Concretamente desde Canaán. Y convirtió a Tebas en su capital. Digamos que eso fue lo más célebre, lo más tranquilo de su periodo. Tebas actualmente, pues por supuesto, lo repito, es Luxor, que se encuentra hacia el sur extremo, muy cerca de la zona de Asuán. Y prácticamente este hombre, para llegar nuevamente a unificar a los dos reinos, pues tuvo que hacer una matazón terrible. Y al mismo tiempo comenzó con los, tal cual, pogromos. O sea, ¿qué son los pogromos? O sea, una limpieza étnica, matando a todos los beduinos que encontraba en su camino. En ese momento, este hombre, al parecer es... Si ustedes ven las estatuillas, este hombre al parecer es de sangre nubia, porque es muy negro. Uh-huh. Es una gran diferencia. Hay que entender Egipto. En primer lugar, no había racismo en Egipto. No había conceptos de razas. Entonces, hay dinastías que son negras, hay dinastías que son semitas, hay dinastías que son afroasiáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer hombre que tenemos en esta lista hace 4.000 años es Mentuhotep II. Un aplauso a Mentuhotep. Un aplauso para Mentuhotep. Bravo. Aplauso, que pase por favor al escenario. Muchas a gracias. Recibir su, su estatuilla, su Nerón Dorado 2022. Los ganadores tendrán algún tipo de... ¿Quieres canalizar algún tipo de palabra de agradecimiento? Por supuesto. Mentuhotep, para ustedes. Mentuhotep, bueno, como ustedes saben, soy un hombre breve. Quiero agradecer a toda la gente que me apoyó en esta gran matanza. Principalmente a mi esposa, que es mi hermana también. Es que recuerden, en Egipto todo queda en familia. Entonces, bueno, algunos dirán más adelante que mi locura fue producida por esta locura genética incestuosa que traigo. Pero bueno, esperen, porque ustedes me condenan, pero la historia los condenará a ustedes. Un aplauso otra vez para Mentuhotep, primer ganador del Nerón Dorado 2022 de las personas más culeras de la historia. 20 siglos antes de Cristo. Vamos al siglo XIX antes. Siglo XIX antes de Cristo. Y seguimos en Egipto, tierra de grandes hombres. en donde ser carnicero tenía otro estatus. Estamos con el quinto faraón de la dinastía número 12 del Imperio Medio. Vaya, la historia de Egipto es tan larga, estamos hablando de más de 5.000 años, que tiene, no nada más es solo una dinastía, y no nada más es un solo imperio. Estamos, quinto faraón, doceava dinastía del Imperio Medio Egipcio. Concretamente, Sesostris III. Sesostris III. Así es. Conquistador de Kush. Uno de los primeros. Kush es el país que se encuentra al sur inmediato de Egipto. Uh-huh. Tanto de la antigüedad como de la actualidad. Hoy es conocido como Sudán. Y tiene muchas zonas. Digamos, la zona más cercana es el país de Kush. Pero luego sigue también, por ejemplo, la zona de Napata. Son donde se construyeron estas pequeñas pirámides, muy chiquitas, uh-huh, que imitaban a las pirámides egipcias.
Y de hecho, a la postre va a haber dinastías que son cushitas dentro de Egipto, porque también no nada más hubo invasiones de norte a sur, sino también de sur a norte, ¿no? Concretamente, Sesostris III fue uno de los grandes conquistadores de Kush, pero también fue previo a que existieran el Rey Sol, las grandes dinastías rusas, francesas, inglesas, españolas, fueron los primeros monarcas absolutos del mundo entero. O sea, fue prácticamente todo el poder está depositado en mí, un estado totalmente centralizado en Tebas. Entonces, para obviamente conquistar Kush, pues tuve que hacer nuevamente una matazón terrible, ¿no? Y no nada más esto, para poder centralizar todo el poder en su figura y en su ciudad, en su capital, tuvo que obviamente enfrentar a múltiples focos de disidencia. Entonces, además de hacer una limpieza terrible, entre comillas limpieza, en suelo egipcio, también la hizo en el exterior. Por esto y por muchas otras cosas, Sesostris III es el ganador del hombre más sanguinario del siglo XIX. Un aplauso, por favor. Que suba, por favor, al escenario. Muchas gracias. Aplausos, aplausos para Sesostris. Tremendo sanguinario, siglo XIX, inolvidable, Kush. Jamás te olvidarás, Sesostris. ¿Nos quieres compartir algo? Por supuesto. Ahora Sesostris compartirá, de hecho, una de sus palabras que en una estela están grabadas. Ajá. Estas palabras sí las dijo Sesostris. Ajá. Yo establecí mi frontera remontando el río más arriba que mi padre. Soy un rey que no solo habla, sino que actúa. Me llevé como botín de guerra a las mujeres nubias. Bebí sus aguas, maté sus toros. Ya ves, le gustaba la fiesta. Ajá. Arranqué y quemé sus cereales. Ese fue Sesostris III, hace 1800 años. Maravilla. De ahí venimos, amigos. De ahí venimos. Aplausos para usted, ser humano. Listo. El también conocido como el Sesos, el Sesostris. Es en mis sesos. Es en mis sesos. Le mandamos un saludo a toda la gente que está comunicándose, que está levantando la mano. Recuerden, estamos buscando a el Nerón de Platino de la era antes de Cristo. Entonces vayan apuntando. Llevamos ya a Mentuhotep. Llevamos a Sesostris. Y sigamos en la búsqueda de los personajes más culeros de la historia de la humanidad. ¿Por dónde continuamos, querido amigo? Crucemos al territorio asiático. Uh-huh. Otra tierra legendaria, también con ríos, secretos, magia, recovecos, pasión, intriga, magia, romance, infantiles. Un poco más de magia. Romances infantiles. Terror. Bueno, este personaje estoy seguro que lo han escuchado alguna vez. Ajá. No les va a ser desconocido. Él procedía de una ciudad otrora no tan importante. Uh-huh. Recordemos la historia inmediatamente, así rápido, de los últimos 6.000 años en la historia iraquí. Uh-huh. Primero surge Sumer. Sumer, un pueblo de habla no semítica. Realmente no se sabe qué filiación étnico-lingüística tenía el sumerio. Construyen las grandes, bueno, una de las primeras civilizaciones. Concretamente la Sumeria, ciudades como Uruk, Ur, Lagash, Nippur, Sippar, etc. Posteriormente entran en escena en esta misma zona, un poquito más al norte, los acadios. Los acadios ya hablan lenguas que nosotros conocemos, lenguas semíticas. El acadio es una lengua semítica. El territorio de Akkad domina una vasta zona tanto de Irak como partecitas de Siria e Irán. Pero curiosamente, de entre todas esas múltiples ciudades, tanto sumerias como acadias, hay una muy humilde, que con el paso del tiempo fue creciendo en esplendor. Esta ciudad se conoce como Babil. Ah. Estamos en la tierra de los dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Estamos en Babilonia, en el siglo XVIII antes de nuestra era. Tan celebrado y tan nombrado por el reggae. Así es. No nos vamos a meter en eso, pero hay muchas. Y vamos a negar un personaje que la gente que le gusta el reggae idolatran mucho. Ahorita vamos a ir para allá. Vamos para allá. Pero concretamente, este hombre llamado Hammurabi, él era amorreo. No era tradicional que a Babilonia tuviera monarcas amorreos, porque Babilonia era semítica, pero esta dinastía era advenediza, porque los amorreos previamente eran un pueblo nómada que invadió a Babilonia. Pero con el pasar de los siglos, ellos prácticamente lo que hacen es se fusionan con la población de otro corte semítico y fundan una nueva dinastía, que es la dinastía de Hammurabi, precisamente, ¿no? Este hombre, para afianzar el poder de Babilonia, va a aplastar a los elamitas. ¿Dónde estaban los elamitas? En el actual territorio iraní.
va a aplastar a otras grandes ciudades. Por ejemplo, Mari. Mari se encontraba en Siria. Es de las pocas ciudades todavía. De hecho, Mari concretamente se está fraguando una identidad que a la postre se va a conocer como los cananeos. Y por supuesto, a los mismos amorreos. Porque obviamente, por eso digo que era un advenedizo. Hammurabi ya está civilizado, urbanizado, entre comillas. Pero no así los otros amorreos, de a los cuales su familia pertenecía. Este hombre va a ir en contra de las mismas tribus amorreas para limpiar, digamos, los va a esclavizar. Como tal, el concepto de esclavo era distinto. Ahí como tal, no eran los esclavos que todos imaginamos, por ejemplo, en Roma. Los llevaban como rehenes, uh-huh. Luego los liberaban para que habitaran, pero concretamente en las campiñas de las ciudades, ¿no? Entonces, Hammurabi se va a convertir prácticamente, yo creo que sí, junto con los grandes faraones de Egipto de aquel momento, en uno de los hombres más poderosos del mundo. Yo creo que en ese momento, en el siglo XVIII, no hay personaje más poderoso del mundo que Hammurabi. Que Hammurabi. Y este personaje también es muy importante, ¿por qué? Porque es el segundo imperio de la historia es forjado por este hombre. Y es muy importante también porque también elaboró un código de leyes. El famoso código de Hammurabi. Sí, que digamos que tendremos que compensarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, fue un asesino de masas, pero también forjó un código de leyes que de alguna u otra manera se heredó a través de todos los estados, ¿no? Como Napoleón. Entonces, pues sí, Hammurabi ocupa este tercer nombre en esta tercera edición de los premios al ¿qué? El Nerón de Oro. El Nerón Dorado al personaje masculero. Por favor. Un aplauso, Hammurabi. Un aplauso a Hammurabi. Lo esperamos en el escenario. Sexto rey de Babilonia durante la primera dinastía de Babilonia. Desde el 1792 y hasta 1750. 40 años gobernó. Longevo. Espero que su discurso sea más corto que su reinado. Aplausos para Hammurabi. Bravo. ¿Alguna palabra de reconocimiento, de agradecimiento, señor Hammurabi? Veamos. Aplasté los cráneos de aquellos que osaron levantar su puño contra Marduk. Aquellos que vieron Con malos ojos, lascivos, al rostro de Ishtar, fueron castrados y arrojados al Tigris. Yo domino los dos ríos. Soy el poder. Me encantó lo de yo domino los dos ríos. Soy el poder. Pues un aplauso para Hammurabi, ya tercer personaje en esta lista tremenda de tremendos individuos. Por acá le mandamos un saludo a Bianca Yoko, que dice que se le corta la transmisión mucho. Ya le mandamos por ahí una opción y otra para ver si logra conectarse. Si alguien más tiene problemas con la transmisión, por favor, avísenos. Y si alguien más tiene también dolores de cabeza con el sonido, también avísenos. Nos ayudaría muchísimo saber. Por acá Chuy se comunica y dice, está cardíaca la cosa, qué carnicero será el ganador. Pues lo vamos a decidir entre todos, querido amigo, porque estamos buscando justamente a el Nerón de Platino, de los personajes masculeros de la historia antes de Cristo. Alfredo González también dice por acá, del siglo XVI, yo voto por Hernán Cortés. Lo que causó fue la extinción de los humanos y del siglo XV a Cristóbal Colón. Ahí está. No sé, no entendí esto de la extinción de los humanos, pero va. Y por acá, listo, no tenemos por acá. Listo, también le mandamos un saludo a el señor Alfredo González, que dice, excelente, Invasiones No FM. Maestro, muchísimas gracias por estar conectado al Facebook Live. A Carla Guevara, que justamente acaba de decir, ¡saludos! Pues saludos hasta allá. Eduardo Ñáñez dice por acá, saludos desde Iztapalapa. Saludos hasta Iztapalapa, pa. Y listo, Jonah dice por acá, pensé que era mi red, pero también la transmisión está intermitente por acá. ¡Ah, caray! ¿En serio? A ver, déjenme checar. No estoy moviendo ningún cable. No. A ver. Vamos a checar, déjenme checo por aquí. Déjenme checo por allá. Ya estamos en un loop eterno. Loop eterno.
Lupe Eterno. Lupe Eterno. Lupe Eterno. Lupe Eterno. Lupe Eterno. Lupe Eterno. Lupe Eterno. Ahí está, arte sonoro para todos ustedes. Estamos transmitiendo bien, amigos. No sé qué podría estar pasando, pero sin duda alguna, avísenos, porque se me hace raro. Estamos transmitiendo con toda claridad aquí. Pero... no. No, estamos bien, amigos. No sé qué esté pasando por allá, pero puede ser que haya fallas de... sus proveedores de internet. Por acá, Giap dice, desde Oaxaca les oímos muy bien. Muchísimas gracias, Jonah. Échale un ojo al TuneIn, échale un ojo a la transmisión, igual y borren su caché. En fin, ya celebramos, entre comillas, a Hammurabi, ya celebramos, entre comillas, a Sesostris, ya celebramos, entre comillas, a Mentuhotep. Vayamos a el siguiente siglo. ¿Quién está tratando de alcanzar el Nerón dorado? Siglo XVII. Del siglo XVII. Estamos en el siglo XVII, ya conocimos dos de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Uh-huh. Vamos a una tercera. Vamos todavía más al oriente. Estamos en una China muy distinta como la configuramos hoy actualmente. Uh-huh. Visualmente. No es una China unificada. Bueno, es una China unificada, pero muy en pequeño. La primera gran dinastía fue la Xia, uh-huh, que en un primer momento, hace unos 50 años, se consideraba una dinastía mítica. Y ahora se ha confirmado que sí, sí existió. Vean nuestra serie de programas de historia de China, libre de xenofobia, y ahí lo podrán presenciar. Estamos al final de la dinastía Xia y el comienzo de la dinastía Shang. Estamos con un hombre llamado Tang, concretamente el fundador de la dinastía Shang, quien gobernó entre 1600 y 1646 en el Valle del Río Amarillo. ¿Cómo se escribe? ¿Tang Shang? Tang, ajá, como el jugo, ajá, de Shang. Shang. Shang, Tang. Ok, ya. Tang de Shang. Ya. Ok, este hombre... ya sé quién es. Estaban hartos ya de los Xia. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas era una dinastía opresiva que como tal entre... Ok, había unificado el territorio, pero ¿cómo lo había hecho? Pues a través de la violencia, ¿no? Entonces, este hombre comenzó como cocinero, por cierto, y fue ascendiendo peldaños dentro de la misma dinastía Xia. No hay nada más conmovedor que un asesino que se hace a sí mismo. Pues tiene muy bien... Tal vez, el autor de Hannibal Lecter se basó en este personaje. Oh, no, no lo sabemos. En Tang de Shang. Pero bueno, concretamente, este hombre empieza a ver el descontento generalizado que hay en todos los reinos. Y empieza a ver que en más o menos en 40 reinos hay duques que están dispuestos a levantarse en contra de los Xia, en todo el territorio chino, ¿no? Entonces lo que hace este hombre, va a decirle a estas personas, hay que negar pagar tributos, ya no vamos a ser tributarios al poder del imperio de la dinastía Xia. Entonces comienza a haber una rebelión generalizada en todo el territorio. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Exterminar a todos los funcionarios de los Xia. Y comienzan a pulular, obviamente, matanzas en cada reino de China, que también corrían el peligro de volverse independientes, porque siempre que hay, ustedes ven los cambios de dinastía en China, siempre hay periodos, el periodo del otoño, el periodo de los reinos combatientes, son los interludios entre el inicio de una nueva dinastía que unifica el territorio, y lo que se buscaba era evitar esto, ¿no? Entonces precisamente Tang de Shang, ex cocinero, se va a convertir después de la matanza en el primer emperador de la dinastía Shang. Ahí está. Uh-huh. Hace 3.400 años, disculpen. Que pase este anciano venerable. Sanguinario y venerable. Este anciano empapado en sangre. Por favor, señor, no se desmadeje aquí en las escaleras y no sé si tenga palabras... y agradecimientos que ofrecer. No voy a hacer yellow face, ¿eh? No. Muy bien, te lo agradezco. Por supuesto que no. A menos de que lo pida la gente. Entonces, si ustedes quieren escuchar a el señor Enzo Sapiens hacer su mejor interpretación de chino de caricatura, adelante, necesitamos 50 votos. 50 votos a favor. No voy a fuman... ¿Cómo es? Fumanchuar. Bueno, con ustedes Tang de Shang. Bueno, quiero agradecer a todo el público.
A todos los ministros que me dieron su aprobación de Dinastía Xi, que luego traicioné cortándoles el cuello, que hervían calderos. Por cierto, todo lo que ustedes están degustando, amable público, esta velada, yo lo preparé. Revisan que no tenga veneno. Es un placer, espero verlos pronto. Muy buenas noches. Ahí está el señor Shang Tutang esta noche en Los Nerones Dorados para el personaje más culero de su era. Siglo 17 antes de Cristo. Estamos en el 16. Ya vamos al 16. Vamos al 16. Listo. Estamos con un personaje que estoy seguro que no han escuchado jamás. Estoy seguro que al imperio al que pertenece, tal vez sí lo hayan escuchado. En la antigüedad, por lo menos en el centro del mundo conocido. Por aquí están demandando Yellow Face, Yellow Face. No, tienen que ser 40. Tienen 50. Que ser 50. Tienen 50. Que ser 50 personas en Twitter demandando Yellow Face para que nos atrevamos. Entonces, este hombre fue, digamos, encabezó una de las dos grandes, una de las cuatro grandes superpotencias de la antigüedad, uh-huh. que para el contexto de los no iniciados en cuanto a la historia, es la más desconocida. Por supuesto, Egipto lo conocemos todos. Asiria, medianamente. Babilonia, por lo menos de voz, si lo han escuchado. Uh-huh. Sin embargo, hay un cuarto imperio que fue descubierto a comienzos del siglo XX. Y la historia de cómo descubrieron este imperio es muy interesante. Hay muchos documentales en YouTube que explican todo esto. Uno narrado, por cierto, por Jeremy Irons. Muy interesante. Estamos hablando de Hatti, también conocido como el Imperio Hitita. El Imperio Hitita. Estamos entre 1620 y en 1590. Estamos con Mursili I. Mursili I. Nieto de Hattusili. Todos acaban con Ili. Ajá. Los hititas, a diferencia de Asiria, a diferencia de Babilonia, no son semitas. Ellos son... ¿En dónde se ubica actualmente? Anatolia. Lo que actualmente es Turquía. En lo que es actualmente es Turquía. Su capital fue Hattusas, uh-huh. una enorme ciudad, que curiosamente el fin del imperio hitita no llegó por un enfrentamiento con otra superpotencia. Llegó por una guerra civil interna. Uh-huh. Los hititas estaban muy locos. De hecho, si ustedes ven todas las fotos y el arte hitita, todos tenían el pelo largo. Como estos... Trenzado, ¿no? Sí, como metaleros. Uh-huh. Así. Porque es un imperio de metaleros bien vistos. Sí, su máxima deidad... Y perfumados. Era el dios del trueno, por uh-huh. cierto. Y es la primera potencia que se tenga memoria indoeuropea. Uh-huh. Un estado muy centralizado, militarizado. Y una superpotencia, ¿no? ¿Qué hizo Mursili primero? Derrotó a los hurritas. Los hurritas estaban vinculados con una otra potencia que se llama Urartu. Ahora son mis zurritas. Los hice mis zurritas. Entonces, este hombre derrota a los hurritas. Derrota un reino que se llama el reino de Alepo. Alepo, por cierto, es la ciudad, una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo. Por lo menos Alepo ha estado habitado 8.000 años y ha sufrido hasta la fecha catástrofes por la guerra. Además de muchos otros reinos, ¿no? Por ejemplo, organizó una expedición contra Babilonia, pero era tal el poder que no pudo derrotarla. Pero eso sí, entre carniceros se carteaban. Cuando el gobernante de Babilonia le escribió al gobernante del país de Hatti, o sea, de los hititas, o a Egipto, o a Siria, siempre se escribían, querido hermano, todo era hermano, había correspondencia. Y era correspondencia que solo, por ejemplo, un reino pequeño, por ejemplo, una ciudad-estado de Grecia, no podía atreverse a escribirle vaya, hermanearse con un gran monarca. ¿Por qué? Pues porque estaba en un nivel inferior, ¿no? Mursili sí, era el rey de una superpotencia, pero no pudo contra Babilonia. La intentó destruir, pero solo la pudo saquear, ¿no? Aunque el caos que provoca en Babilonia va a provocar que salga la dinastía morrea, que por ejemplo acabamos de hablar de Hammurabi. Uh-huh. Va a acabar con la dinastía morrea de Babilonia y va a tener que entrar una nueva dinastía, que son los casitas, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, Mursili I, curiosamente, y eso es muy interesante porque, repito, los problemas del Imperio Hitita generalmente venían de dentro, no de afuera. No fue derrotado por un ejército de Babilonia, por asirios, por Egipto, no. Quien asesinó a un asesino, vaya, fue Hattusili I. Su cuñado. Su cuñado. Entonces, nunca confíen ni en su familia, ni en los seres que más aman. Esos son los peores. Adelante, Benjamín. Que suba al escenario, por favor, Mursili I, que recoja sus lenguas. ¿Lenguas? No.
¿Lenguo? ¿Cómo? Lenguos peplos. ¿Su lenguo? ¿Pero es lenguo? No sé. ¿Longo? Ay, se me fue la palabra bien gacho. Sentí como derrame cerebral en medio intenso. No. Pero bueno, que suba a recibir su Nerón Dorado Mursili primero, por favor. ¿Algunas palabras para el respetable auditorio? Bueno, quiero agradecer a todas, a todas. Es que siempre todos empiezan, quiero agradecer, ¿no? Claro. Quiero agradecer a Dios, a uno de mis múltiples dioses, el dios del trueno. Por ejemplo. Quiero agradecer a mi familia que me ha dado tanto. Todo esto, por supuesto, no es mío. Lo saqueamos de Babilonia. Esta toga, esta túnica procede de Babilonia. Este anillo procede de Babilonia. Este sombrero procede de Babilonia. Y bueno, todavía queda, para quienes duden de mí, todavía queda ejército y tita para rato y nos volverán a ver aquí. Muchas gracias. Se aleja Mursili primero con sus luengos cabellos. Ungidos en aceite y sangre de sus adversarios. También un poco de su propia sangre, derramada por su propio cuñado. Lecciones que el Imperio Hitita deja a la humanidad. Por otro lado, saludamos a el personaje masculero del siglo XVI. ¿Por dónde continuamos, querido Nader? Vamos a un gran siglo, el siglo XV, Benjamín. Siglo XV. Vamos aquí, rápido, ¿eh? Sí, vamos rápido. Sí, sí. Y aquí nos vamos a encontrar con un personaje que estoy seguro que muchos han escuchado. Y yo me atrevo a decir que es de mis favoritos para llevarse el premio, por lo menos en la antigüedad, los 2000 años antes de nuestra era, como uno de los hombres más sanguinarios y poderosos de toda la historia. Ok. Volvemos siglo XV antes de Cristo. Siglo XV antes de Cristo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en nuestras tierras, Benjamín? En ese momento está desarrollando muy, muy lentamente la civilización olmeca. Hay ya ciertos sectores en todo el continente, tanto desde la Patagonia hasta lo que actualmente es Canadá, donde empiezan a surgir bloques de agricultura, ya no son sedentarios, se empiezan a desarrollar civilizaciones, pero lamentablemente no tenemos ningún nombre de un carnicero para mencionarlo de nuestro contexto, ¿no? Claro. Tenemos que seguir en Afroeurasia todavía. Y concretamente regresemos al país de ese país mágico, sangriento, que por tantos siglos nos arrojó borbotones de sangre. Vamos a Egipto nuevamente. Egipto. ¡Ah, ya sé quién! ¡Qué emoción! Dímelo. Ese que estás pensando, estoy seguro que estás pensando en ese. No es. ¿Cómo? Pero se acerca. Ok. También. Este creo que era peor, pero también lo conoces. Me refiero concretamente. Estamos en el siglo XV antes de nuestra era. Estamos en un personaje que, de hecho, es el sexto faraón de la dinastía XVIII. Eso es muy importante. Estamos con Tutmosis III. Tutmosis III. Y ahora que no es el personaje que pensamos. No. Pero ya viene, ahí vienen. Hijo de Hatshepsut, pero de una esposa secundaria. Ah, no es hijo de Hatshepsut, perdón. Es de una esposa secundaria. Ajá. Aunque Hatshepsut gobernó como faraona, pero más bien como faraón siendo mujer. No faraona, faraón. Legalmente no podían gobernar como faraona, pero sí podían entronizarse como faraón. Como faraón. Por eso muchas estatuas que se han encontrado a lo largo del tiempo, por ejemplo, aparecen con senos. Caderas. Sí, pero los cartuchos dicen son mujeres. Bueno, Akenatón no, por ejemplo. Akenatón era un monstruo. Sí. Está totalmente deforme. Lamentablemente Akenatón no va a aparecer en esta lista. Sí, es que era un hombre muy poeta. Hubiera usado tu pinche playera que traes puesto. Sí, es en honor a Akenatón. ¡Qué traza, solecito! ¡El solecito! ¡Ay, yo vi el sol! ¡No mames! ¡Inclínense ante el astro rey! ¡Vamos a hacer un festival! Bueno, de hecho sí, fue muy así porque Akenatón crea su ciudad, ¿cómo se llama la capital de Akenatón que crea? No lo recuerdo, ¿no? Pero con él exclusivamente crea una ciudad como un paraíso en la tierra donde se adoraba al disco solar. Y fue como un festival porque solo duró como 5 años, lo derrocaron y ya, terminó. Y lo borraron por todos lados. Pero bueno, regresando con Tutmosis III, probablemente yo creo no que... No lo querían por pechugón. Exacto. Justamente con Ramsés II, que estoy seguro que estás pensando en él, yo creo que es uno de los faraones más célebres de todo el periodo egipcio, ¿no? Y eso es decir bastante, estamos hablando de casi 5.000 años, ¿no? 16 campañas militares en 20 años. 350 ciudades desde el Éufrates hasta Nubia fueron conquistadas por Tutmosis III y por sus ejércitos, ¿no?
conquistó el reino de Mitanni. El reino de Mitanni es muy importante, era una como potencia menor que hablaban una lengua urriturartiana. Vaya, los urartianos estaban en Armenia y había otros pequeños reinos también de habla vinculada un poco al protoarmenio en esa zona, ¿no? Tuvo tributarios incluso a Chipre y curiosamente es una de las grandes... una de las primeras batallas, tal vez de las batallas más célebres en la historia. Concretamente en el año 1479, en Canaán, en una zona que se llama Kadesh, en la actual Siria, va a ir en contra de Mitanni. Y justamente esta es una de las primeras batallas, que participan ya no cientos, ya no miles, sino decenas de miles de ejércitos. Aquí van a morir como 100,000 personas en esta batalla, ¿no? Y nada más con eso, obviamente sirve para entrar en este listado. Va a conquistar las ciudades cananeas, o sea, concretamente fenicias del actual Líbano, Siria. En Nubia, o sea, hacia el sur de Egipto, va a llegar hasta la cuarta catarata. Va a doblegar a doblegar a los reinos de Dongola, Napata, Kush, Meroe, etcétera, etcétera. Wow, es este hombre, totalmente. Yo me atrevo a decir que si es por lo menos del segundo milenio antes de nuestra era, yo creo que junto con el que se avecina, también egipcio, uno de los hombres más potentes, ¿no? Entonces, bueno, hay que celebramos su genocidio, celebramos su masacre, celebramos a Tutmosis III. ¡Que pase su potencia absoluta al escenario! Bravo. Un aplauso para el gran y peligroso Tutmosis II, tercero, conquistador absoluto. ¿Alguna palabra para la audiencia? No tienen ni idea de cuánto los quiera a ustedes, amable público. Los llevo en mi corazón y por ende cuando falle, que es ligero como una pluma, eso, el gran juicio revelará eso. Y estoy seguro que me aman tanto como yo a ustedes, ¿no? Por eso he decidido que cuando muera los llevaré conmigo a la eternidad. Todos serán asesinados y metidos en mi gran tumba que estoy preparando en el Valle de los Reyes. Un aplauso. Un aplauso. Sí. Dos. Sí. Listo, Tutmosis III, ganador de el Nerón Dorado para el más culero de su era. Y vamos al siglo XIII ya. Sí. ¿O XIV? No, vamos al siglo XIV, antes de nuestra era. Listo, listo, listo. Y regresamos a las tierras de Anatolia, la actual Turquía, tierra montañosa de grandes hombres, de gente trabajadora. Vacas. De vacas. Gente trabajadora como Supiliuliuma. Es bien difícil de pronunciar. ¿Supiliu? Supiliuliuma. No mames, pinches ojos bien... Estás viendo una estatuilla, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, como el nombre lo dice, estamos hablando de un personaje hitita, un gran rey hitita, que gobernó entre el 1370 y 1330, o sea, 40 años gobernó. Y también, por supuesto, es curioso, este hombre hizo los grandes genocidios contra un pueblo que incluso era anterior a los hititas en suelo anatólico. Estamos hablando de los Casca. Los Casca eran un pueblo que procedía desde el mismo paleolítico, los habitantes originarios de Anatolia, probablemente descendientes de los primeros seres humanos que llegaron a Anatolia. Y como el imperio hitita era el imperio dominante en ese momento y se había difundido, digamos, todas las identidades indoeuropeas en Anatolia, ¿qué ocurrió? Hay que exterminarlos, son diferentes a nosotros. Viven un estilo de vida nómada, no conocen la agricultura, vamos a acabar con los Casca. Y concretamente lo que hizo fue borrar de la faz de la tierra a todos los Casca. A todos los Casca. No les querían bien. Y justamente, hablando de un personaje que acabamos de mencionar, Akenatón, lo que va a hacer este hombre, Supi, le vamos a llamar porque no voy a pronunciar. Sí. Lo que va a hacer Supi, va a aprovechar que todo Egipto esté hecho un caos por los cambios administrativos y religiosos de Akenatón y va a decidir conquistar todas las ciudades que eran tributarias a Egipto en Siria y Líbano. Entonces prácticamente le va a quitar un gran poderío tributario a Egipto porque Akenatón anda pensando en... Pues anda hipeando, ¿no? Entonces, Akenatón anda hipeando. Anda tomando fuerzas con la potencia del dios Sol. Así es. Entonces, el premio del ¿qué? ¿De oro? Del Nerón Dorado. El Nerón Dorado. Más culero de su era es entregado a... Supiliuliuma, del país de Hatti, gobernante de 1370 a 1330. Listo. ¿Alguna palabra para este auditorio hambriento, sediento de sangre?
Bueno, este es un gran halago para mí. Hablo en nombre de todo el Imperitita. Lamentablemente, ustedes no lo saben, pero será la última vez que nos tengan aquí porque el Imperitita está a punto de desaparecer. Entonces me despido de ustedes. Fue un placer. Mi carrera como genocida ha terminado, pero estoy seguro que algunos tomarán el relevo de mis grandes atrocidades. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Ahí está, dejamos ir a este gran asesino, conquistador y genocida, exterminador, Supiluliuma y Tita hasta la médula, que se retira cantando, pero sigo siendo el rey. Así es. Ahí está. Y en es muy interesante este Supiluliuma. El gobierno, ¿por qué? Porque a partir de ese momento comienza lentamente un periodo llamado la Edad Oscura. Uh-huh. La Edad Oscura va a sumergir a todo el mundo conocido, por lo menos en el oeste, en Afro-Eurasia. Egipto va a vivir invasiones, por ejemplo, de los Hicsos, y van a llegar los pueblos del mar a lo que es Palestina, a lo que es Canaán. Van a surgir a la postre los filisteos. La Grecia micénica va a desaparecer. El Imperio Hitita va a desaparecer. La Babilonia va a cambiar de dinastía, uh-huh. Va a surgir nuevos poderes en Asiria. ¿Por qué? Porque se mueven nuevos pueblos. Curiosamente, en estos siglos, no sabe exactamente cuándo, es cuando hace erupción Tera. Tera es el volcán de Santorini. Uh-huh. Que va a la famosa Atlántida de Platón, uh-huh, va a ser destruida justamente por un gran holocausto. Vaya, los minoicos concretamente, ¿no? Y curiosamente, este momento se empata con personajes míticos que no mencionaremos, porque cuando venga el colapso del Imperio Hitita, muchos pueblos pues van a querer llenar ese vacío de poder, ¿no? Y es cuando se da, por lo menos en el mito, la Guerra de Troya. Ajá. Guerra de Troya, concretamente llamada también Wilusa, vaya, en la lengua hitita, va a sufrir el choque. ¿Por qué? Porque Troya era tributaria del Imperio Hitita. Cuando desaparezca el Imperio Hitita, Troya y muchas otras ciudades de Anatolia van a quedar huérfanas. Entonces van a venir los salvajes griegos micénicos a tratar de ganarse una porción de esas tierras, ¿no? Pero bueno, mientras tanto vamos al contexto nuevamente, ese hermoso país llamado Egipto. Otra vez. Tierra de grandes genocidas. Sus aromas, sus sabores, sus genocidas. Y estamos precisamente con un hombre, estamos en el siglo XIII, uh-huh, antes de nuestra era, y estamos con un hombre que... El tercer faraón de la dinastía XIX, hace falta... Bueno, una cosa es el personaje bíblico, uh-huh, y otra cosa es el personaje histórico. Porque, voy a mencionarlo, nunca hubo éxodo. Uh-huh. El pueblo hebreo todavía ni siquiera existía, no estuvo en esa zona. Había migrantes, pero realmente ninguno de ellos era cananeo como tal. Y nos referimos concretamente al periodo de Ramsés II. Ramsés II. Yo creo que es el faraón más retratado de la historia. Puede ser de los más... Sí, yo creo que el gobernante míticos, más... ¿no? Sí, sí, sí. Cada año en Egipto encuentran una estatua colosal de Ramsés. De hecho, ¿cuándo fue? Hace 2 años se encontró una estatua monumental en las afueras de Cairo. Enorme. Y levantaron la estatua y la llevaron al nuevo museo egipcio porque se acaba de inaugurar. Y iba el ejército egipcio marchando con banda de honor y la gente saludando. Entonces, yo creo que es un personaje que todo el mito perdura de este hombre, ¿no? Ramsés II, pues también conocido como el gran constructor. El gran constructor. Porque prácticamente llevó a cabo proyectos colosales de construcción por todo el Alto y el Bajo Egipto. Va a ir contra Nubia, va a ir contra lo poco que quedaba de los hititas. Va a ir contra las ciudades-estado cananeas de Siria. Va a ir en contra de los beduinos bereberes de Libia. Va a ir en contra del reino de Beirut. Va a ir en contra de los Amurru, que eran unos nómadas. O sea, prácticamente va a ir con todos. Y nuevamente vamos a un lugar que ya había sido conquistada previamente por Egipto. Regresemos a Siria. Volvamos a Kadesh. Kadesh en este momento se va a librar la batalla más grande de la historia hasta ese momento. Ya en este momento ya es la auténtica batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh va a llevar a chocar al Imperio Hitita y al Imperio Faraónico de Ramsés II, uh-huh, en el año 1274. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a enfrentar? No se sabe. Porque obviamente si los números nos los creemos de hace 3.000 años, pues está difícil. ¿Por qué? Porque aseguraban que eran 200.000 tropas contra 200.000 tropas. ¿What? Pero siempre lo que se hace es sacar los números reales. Uh-huh. Se calcula que más o menos fueron 50.000, 60.000 de cada bando.
que se enfrentan, que no es poquito de todas formas, ¿no? ¡Wow! Se enfrentan en Kadesh, en una llanura que está en suelo sirio, y realmente hasta el momento no se sabe quién ganó, porque las fuentes egipcias dicen, yo vencí a los hititas, con gran poder los aplasté. Y luego si vamos al escenario hitita, dicen exactamente lo mismo. O sea, al parecer, los arqueólogos dicen, ganaron los hititas, pero no fue una victoria, digamos, monumental, aplastante. Uh-huh. Casi fue un empate, ¿no? Y aquí se firma uno de los primeros tratados de paz de la historia, que todavía se conserva. De hecho, creo que no sé si el original está en Naciones Unidas, pero es un tratado de paz que celebra la paz entre el país de Hatti y el país de Egipto, ¿no? Uh-huh. Y obviamente también para compensar, no todo en la vida de Ramsés fueron genocidios, ¿no? Era amado por su pueblo, era pues, totalmente, la gente lo, y se ve en las estelas, ¿no? Porque a diferencia de otros faraones y otras dinastías, los cartuchos de Ramsés nunca eran rayados ni destruidos. No, porque, una devoción muy particular, sí, incluso hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, o sea, superó el periodo islámico, uh-huh, que era iconoclasta, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Entonces, yo creo que junto con su antepasado, Tutmosis III, yo creo que sí es uno de los personajes más célebres. O sea, fue contra múltiples potencias. Fue contra los moabitas, contra el reino de Damasco. Y hace precisamente con Hattusili III, que es un gobernante hitita, va a hacer un tratado de paz para pues, vivir en hermandad pura, entre comillas, ¿no? Y bueno, ese es el legado de Ramsés II, otro carnicero conquistador. Ahí está, recibámoslo en el escenario. Ramsés II, medio hermano de ya saben quién, se supone, libera mi pueblo, quién sabe. Aplausos para él, bravo, Ramsés, bravo. El constructor, pues el grandísimo. Ramsés, ¿tienes algo que compartir? Por primera vez no va a entrar Ramsés, va a ser algo parecido cuando ganó el Oscar Marlon Brando y llevó una... Sí era una indígena estadounidense, ¿no? Después salió que no. Era una actriz que sí tenía cierta ascendencia, pero no tal cual participante de ninguna cultura originaria. Bueno, para agradecer en nombre de Ramsés, porque Ramsés tuvo que ir a suelo de Luxor a hacer unos rituales extraños con Isis y etcétera, está su representante, el actor Yul Brynner. Muy buenas noches, Yul. Bueno, Yul, para que no sepa, Yul Brynner interpretó a uno de los... Para mí es uno de los mejores villanos de la historia. Es grandísimo. Qué bueno que esté aquí Yul Brynner en vez de Ramsés. La verdad es que se me antoja mucho más que Yul... comparta con nosotros. Y cuando pensamos en Ramsés, pensamos automáticamente, claro, en Yul Brynner. Y cuando pensamos en Herón, uh-huh, pensamos únicamente en Peter sí, Ustinov, ¿no? Uh-huh. Y bueno, primero que dice Yul Brynner, bueno, no quiero que siento mi calvicie, no quiero que deslumbrar, toda la gente está así, ¡no! ¡Ah! ¡Yul, por favor! De hecho, Yul Brynner era de ascendencia, si no me equivoco, Sami, de Finlandia. ¿Ah, era sí? Un popurrí rarísimo. No, era tubano, no recuerdo, era de un pueblo de las estepas. Uh-huh. Le ganó, es un gran actor, para mí uno de los grandes villanos, e interpretó dignamente a Ramsés, ¿no? Obviamente no fue el Ramsés histórico, interpretó, uh-huh, al Ramsés bíblico. Claro. Porque pues no hay ninguna prueba histórica de que haya existido Moisés, etcétera, etcétera. Curiosamente, el nombre de Moisés es un nombre egipcio. Uh-huh. Pero más allá de esto, pues es un honor representar a Ramsés II, su legado habita en mí, y bueno, espero que esta vez tengan una agradable velada. Muy buenas noches a todos. Listo, señoras y señores. Alcanzamos el siglo... ¿12? 12. 12 antes de nuestra era. Estamos hace 3200 y pico de años. Llega el momento de las preguntas, querido maestro. Adelante. Son las 11 de la noche. Media hora más. ¿Sí? Sí. ¡Ay, con qué contundencia respondes! Sí, tengo 67 minutos de batería en la cámara. Ok. Y todavía una hora antes de que cierren las puertas de esa gigantesca y poderosa serpiente de acero naranja. Ahí está, intestina de la Ciudad de México. Así es. Perfecto, continuemos entonces, querido amigo. Siglo XII, ¿quién se lleva el Nerón Dorado
del siglo XII. Por primera vez vamos a encontrarnos con... Hemos hablado de los hititas, de la antigua egipcios, China, egipcios, babilonios. Pero nos falta un quinto protagonista, Benjamín. Probablemente a partir de ahora comienza realmente el baño de sangre. ¿What? ¿Por qué? Por supuesto, todos estos personajes han sido sangrientos, han sido conquistadores, han aplastado cráneos, desmembrado cuerpos. Sin embargo, a partir de ahora el genocidio se vuelve, de acuerdo a las palabras de arqueólogos, una forma de expresión artística. Me encanta, estoy listo. Damas y caballeros, estamos con un hombre llamado Tiglath-Pileser I. Tiglath-Pileser I. Hacen su aparición. El primer, este yo creo que ya es el primer auténtico imperio hecho a la forma de todo lo que imaginamos como un imperio. Teníamos a Babilonia, Acadios, Egipto, pero realmente esto ya es un imperio organizado. ¿No me respetas? Bueno, mata a tus mujeres, esclavizo a tus hijos, te humillo, acabo con tus dioses, en algunos casos, porque si temían algo eran los dioses. Hacen su aparición los asirios. Los famosísimos asirios. Estamos entre el 1114 y el 1076. Este hombre, ¿qué va a hacer? Ya los hititas ya eran un estropajo ahí viejo y feo. Tiglath-Pileser va a quedarse con todo lo que era el territorio hitita. Pero este hombre es inteligente, porque ya no nada más van a ser tributarios. Va a crear guarniciones y prácticamente todo el territorio hitita va a ser ahora absorbido literalmente por el imperio asirio. Va a ir en contra de los arameos, va a ocupar Babilonia. Babilonia, uno de los grandes imperios de la antigüedad, va a ser reducido a una colonia prácticamente, una del imperio asirio. Del imperio asirio, ¿no? Y en ese momento gobierna un hombre en Babilonia llamado Nabucodonosor. Ah. Pero es el primero. La diferencia entre Nabucodonosor I y Nabucodonosor II, si no me equivoco, son 700, 800 años. ¿En serio? Sí, eran dos personajes de dos dinastías totalmente distintas. Eso sabía, pero no sabía que había tantos siglos. Es mucho siglo. De hecho, se llama Nabucodonosor II en honor de Nabucodonosor I. Uh-huh. ¿Okay? Bueno, ver en contra de los Mushki. Estos hombres tenían un afán en contra de los nómadas terrible. Uh-huh. O sea, si eras nómada, desde ese momento tenían ese estereotipo y este prejuicio en contra de los pueblos nómadas. Te vamos a exterminar. Y van a ir en contra de los Mushki, que probablemente, no se sabe exactamente, pero probablemente hayan sido los frigios. Los frigios van a ser una dinastía, una civilización que luego va a surgir en Anatolia, que luego va a ser devorada por los griegos, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Entonces, concretamente, Tiglath-Pileser es el primer gobernante asirio, y si ustedes ven los relieves de los distintos palacios asirios, en Nimrud, en Nínive, en Dur-Sharrukin, en todas las grandes ciudades. Está por todos lados. Está por todos lados, y todo tiene que ver con matanzas. Uh-huh. Ya sean matanzas de animales, por ejemplo, cacerías, o matanzas de seres humanos. Seres humanos decapitados, desmembrados, flotando en el Tigris, flotando de en el Éufrates. De hecho, una de las imágenes favoritas del personaje y con la cual sigue siendo celebrado hasta el día de hoy es él abrazando a un león como a un lleno de flechas, gatito. Lleno de flechas. Sí. Sí, de hecho, en ese momento todavía hay leones en Asia. Uh-huh. ¿Y por qué se extinguieron? ¿Por Tiglath? En parte por los asirios y babilonios, que los agarraban a todos, los tenían para sus reservas de caza. Iban a acabar con los leones. Había leones tanto en Europa como en suelo asiático, ¿no? Entonces va a ser el fin no nada más de múltiples pueblos, sino también de los leones asiáticos y europeos, Benjamín. Ahí está, pues recibamos en el escenario a... Tiglath-Pileser. Tiglath-Pileser, tercero prominente rey de Asiria. Y con un carisma. Oye, ¿en qué siglo vamos? Estamos en el siglo XII antes de nuestra era. Ahí está, listo. Pero entonces estamos con Tiglath-Pileser primero, ¿no? Che. Ah, ya. Ahí está, sí, ya. Listo. Señor Pileser, tome su Nerón dorado del personaje masculero del siglo, de su siglo. ¿Alguna palabra para el público? Ahora que me has entregado este premio, este minúsculo premio de oro, lo has hecho con una falta de respeto. Tienes que inclinarte, no mirarme a los ojos. Mereces la muerte. De pronto entran detrás del escenario dos personajes. Ajá. Le abren la boca a quien entregó el premio y le meten el Nerón dorado por la boca. Wow. Y lo sacan por el ano.
Esa es la empalamiento era una técnica que patentaron los asirios. Listo. Vivas. Viva el Imperio Asirio. Bravo. No se podía esperar una premiación tranquila, no, convocando a este calibre de personalidades. Ahora, ahorita los premios actuales dan cachetadas. Sí. Antes se metían, se empalaban. Se empalaban los unos a los otros. Regresemos a otro de los grandes imperios de la antigüedad. Estamos con una dinastía, ya hablamos del fundador de esta dinastía. Uh-huh. Oye, hagamos una pequeña pausa porque nos están preguntando si podemos repetir algunos de los ganadores. Por supuesto. Y claro que sí, los tenemos aquí. Mentuhotep II, Sesostris I, Hammurabi, Shantang, Mursili I, Tutmosis III, Supiluliuma I, Ramsés II y nuevo ganador de su Nerón Dorado, Tiglatpileser I. Exacto. El hombre más culero del siglo XII. Estamos nuevamente con una nueva, el cambio de dinastía. Uh-huh. Ya hablamos del cambio de la dinastía entre Xia y el cambio al cambio de la dinastía con los Shang. Han pasado, si no me equivoco, 700 años, Benjamín. Uh-huh. Las cosas en China toman un curso lento, pero cambian a fin de cuentas. Uh-huh. Nos tardamos 700 años. Y las cosas en ese hermoso país vuelven a cambiar, porque se avecina una nueva dinastía. Estamos con un hombre llamado Wu. Por lo menos ese es su nombre de gobierno. Porque recuerden, una cosa era el nombre que te... obviamente, todos, por ejemplo, es como un papa. El papa no se llama realmente de esa manera. Ah, claro. Cambia de nombre. Y por supuesto, Wu va a ser su nombre de rey. Estamos con el rey Wu, que se va a convertir en el primer monarca de la dinastía Shu. La tercera dinastía histórica de China. Después de los Xia, después de los Shang, vienen los Shu. Wu Shu. Shu Wu o Wu Shu. Gu de Shu. Su nombre era Gu. Gu. Fundador Gu. De la dinastía Shu. Gu de Shu. De Shu. Lo encuentras como Zhou. Ah, Zhou. Dinastía Shu. El primero de su dinastía, que gobierna de 1046 al... No, tengo la fecha incompleta, no sé por qué. Perdón. Pero él va a ser exactamente algo muy parecido. Solo duró 3 años en el gobierno. Sí, muy poco. Muy poco. Y él hace algo muy parecido a lo que hace previamente el fundador de dinastía Shang. Va a encontrar descontento, pero esta vez no tanto en los ejércitos, sino en Sin paciencia. En los duques. Y va a organizar a cientos de duques en todas las digamos, provincias que buscan independencia o un nuevo gobierno favorable a ellos. Entonces... Se va a orquestar una revuelta en todo el territorio chino unificado por la dinastía vigente en ese momento. Y va a haber una batalla, concretamente la batalla de Muye. Que esto va a superar a otras batallas como Kadesh, que ya hablamos en el contexto hitita egipcio. Uh-huh. Porque en la batalla de Muye van a participar entre 50.000 y 60.000 contra otros 100.000. Pues estamos hablando de que ya están ya la lista de bajas en estos conflictos ya no van a ser de decenas de miles, ya van a empezar a ser de cientos de miles. Entonces, después de haber aniquilado al ejército de los Shang, unos 100.000 personas, este hombre, el rey Gu de Shu, se va a convertir en el primer monarca de una nueva dinastía, la dinastía Shu. Entonces, un aplauso. No, rara vez se ve un fundador de una nueva dinastía en China. Ahí está. Que suba el venerable y sangriento Wu de Shu, pase por aquí, reciba su Nerón de oro, Nerón dorado, para el personaje más culero de su era. Palabras que quiera compartir con el auditorio. Pues muchos dirán que soy un usurpador, que soy un sanguinario, pero recuerden, yo solo respeto, yo solo sigo los designios del mandato del cielo. Porque realmente así se justificaban todos para sacar la matazón, ¿no? Todo está predestinado. No somos uno, no somos 100. ¿Cómo dice la porra? No somos uno, no somos bien, no somos 100. Ay, no me acuerdo. Pero podemos decir que Shang. Somos un putero, no tenemos miedo. Exactamente. Somos los Shu. Exactamente. Ahí está. Aplausos para Wu de Shu. Bravo. Siglo X. Siglo X ya.
Oye, vamos a hacernos, creo que 4 programas, ¿verdad? No. Ah, bueno, es que viene todavía... Nos faltan 10 siglos. Falta nuestra era. Ajá. Nuestra era sí es una... Bueno, a niveles industriales, la matazón. Estamos en un siglo polémico. ¿Por qué? Porque aquí fue cuando tomé la decisión, Benjamín, de excluir a personajes míticos, que no tenemos evidencias históricas fehacientes de su existencia. Lamentablemente no pudieron... ¿A quiénes sacaste de la contienda? David, Salomón, no cumplen los requisitos. Por favor, salgan del salón. Por favor, retírense. Y además, otro personaje que te mencioné hace ratito, que a los Rastafaris les va a caer muy mal. Menelik. Vámonos. Nada de Buffalo Soldier por aquí, no queremos esas cosas. Ajá. Retírate, por favor, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, además de unas estelas que unas estelas conmemorativas que las han querido forzar para que cuadre con David y Salomón, no se encontraron ninguna prueba de su existencia. Yo soy de la idea que pudieron haber existido como algunos caciques en las montañas de Canaán, o Moab, pero realmente no. Todavía no hay una identidad israelita en ese momento. Tenemos que esperar 400 años más para empezar a ver los primeros atisbos de... Pues de ni siquiera voy a decir de judaísmo, de Judá e Israel. Mientras tanto, tenemos que elegir, regresemos a la tierra divina, regresemos al país de Egipto. Estamos con otro faraón, un faraón polémico también. Es que hay muchos faraones, son tantos. Son que, muchísimos. Porque cuando se habla de polémico se habla, por ejemplo, de Akenatón. O se habla de, no sé, Tutankamón. No tanto por polémico, sino por joven y deforme. Pero más allá de eso... Realmente se conoce muy poco a todos los faraones, ¿no? Estamos con Shoshenk. Gobernó del año 943 al 922. 21 añitos, vaya, algo ni muy, ni tan, ¿no? Pero él va a vivir... ¿Shoshenk primero? Shoshenk, así es. Va a vivir una política expansionista en contra concretamente en contra de los cananeos, o sea, en Levante, lo que actualmente es Palestina, lo que actualmente es Siria y lo que actualmente es Líbano. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se dio cuenta de que están los asirios. Si no pones una raya en contra de los asirios, ellos van a llegar y te van a sacar los intestinos, ¿no? Y te van a ahorcar con ellos. Ya vimos en el escenario a los asirios y estuvo terrorífico. Nadie quiere a un asirio en su territorio. Y entonces ¿por qué es tan importante Levante? O sea, concretamente la zona de Palestina, la zona de Siria. Porque es la zona de tránsito entre múltiples regiones del mundo. Desde Anatolia, desde Europa, desde el norte de África, desde las profundidades de Asia, desde la península arábiga. Todas las mercancías pasan forzosamente por ahí. Entonces Egipto tenía que tener el control, por ejemplo, del incienso. Si no tienes el control, no te llega incienso. ¿Y qué hacen 17 mil millones de templos egipcios sin incienso de Omán, por ejemplo, ¿no? Ponerse triste. Ponerse tristes, ¿no? Porque el incienso también purificaba, ¿no? Entonces, es el gran problema. Tristes y sucios. Por eso van en contra, justamente, de todos los pueblos, las ciudades-estado, en su mayoría cananeas y arameas también, de Siria y de Líbano, ¿no? Entonces, nuevamente se repite esta matazón, pero nuevamente también va a encontrar problemas al oeste. Porque constantemente a Egipto, desde el oeste, empiezan a entrar múltiples pueblos, muchos de ellos nómadas, otros sedentarios, desde la zona bereber. O sea, la zona bereber comienza al occidente del país del Nilo, o sea, al occidente de Egipto, comenzando con Libia, luego Túnez, Argelia, Marruecos, toda la berbería históricamente, ¿no? El nombre original de los bereberes es Amasij. Amasij, y son todos estos... De hecho, les recomiendo un grupo muy interesante de música... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? Como rock instrumental. Ajá. Se llaman Tinariwen. Sí, claro. Son grandes músicos bereberes y tocan en el desierto con camionetas y cocinan café. Es muy interesante, ¿no? Entonces, este hombre... tocan guitarras y toman café. Este hombre, ¿cómo se llama? Shoshenk. Va a ir en contra también de los antepasados, de los bereber, que en ese momento se les llama... Eso quiere decir que también fue en contra del rock and roll. Eso lo pone... Fue en contra de la música. Eso lo pone... En un lugar predominante en nuestra lista de los más culeros antes de Cristo. El nombre de este pueblo era Meshwesh, y eran libios bereberes. Y bueno, curiosamente este hombre, también al igual que Akenatón, va a vivir... Bueno, en primero no va a negar a todos los dioses, pero sí va a reconocer a su dios supremo. Para él, el más importante del panteón egipcio, es uno que no había sido tomado en cuenta mucho, es Bubastis. Bubastis. Así es.
Bubastic. Perdón, el gobierno desde Bubastic, que es un... Fantastic. Es este, Mr. Lobalova. Mr. Lobalova. Shawshank. Este dios era Bastet. Mr. Lobalova. Bastet, la leona. Estoy seguro que has visto a Bastet. Sí. Pero él gobierna desde Bubastis, que era una ciudad de medio pelo, de justamente de Egipto, ¿no? Entonces, por todas estas expediciones en contra de los bereberes, en contra de los reinos cananeos, hay que poner a Shawshank en nuestra lista en el siglo X antes de nuestra era. Ahí está. Bienvenido en el escenario, Shawshank. Gran defensor de la tradición, gran enemigo del rock and roll y los berebere. Defensor de los animales. Defensor de los animales. Amaba los gatos. palabras que tenga que compartir esta noche con nosotros aquí en los Nerones de Oro para los personajes más culeros de su siglo. Bueno, agradezco a la Academia por haber elegido justamente a un personaje documentado del documental. Ajá. Y no una fantasía. Como estos personajes, David, Salomón, que ese es, no, que se queden con lo real, el documental que siempre mueve las conciencias, ¿no? Entonces, bueno, agradezco muchísimo a todo el público y esperen más de Egipto, que ya viene a la baja, pero ahí vienen, ¿no? Esperen más de Egipto. ¡Egipto! ¡Número uno! Antes de Egipto, así. Sí. ¡Egipto! ¡Egipto! Listo, ahí está el señor Shawshank. Ya nos vamos acercando al cierre de nuestra tercera cuadratura de sanguinarios personajes. Ya llevamos 4 más 4, 8 más 3, 11. Estamos arañando el 12º personaje. Estamos en el siglo noveno. Noveno. Y volvemos nuevamente. A partir de ahora, bueno, ya salió el primero, pero van a salir más. Estamos con Shalmaneser III. Shalmaneser III. Después de que el Imperio Asirio existió desde el segundo milenio antes de nuestra era, pero vivieron un periodo crítico porque justamente viene esta época oscura de migraciones, de destrucción de pueblos, surgen nuevas naciones. Pero a la postre va a surgir un imperio neo-asirio. Y Shalmaneser III precisamente es uno de sus representantes. Él gobierna entre el 859 y el 824. ¿Qué pasa? Estoy viendo sus gustitos. Bueno, platícanos. Bueno, pues era un carnicero, así, o sea... Brutal. O sea, la lista de... Registrado en cobre. Sí. Y en bronce. O sea, la lista de pueblos que sometió y arrasó es gigantesca. Atacó Urartu. Gran enemigo, aparentemente, de los pies de sus enemigos. Así es, les quitaba los pies. Ajá. Atacó Urartu, parte en el norte de Irak, también parte de Irán y parte de Armenia. Enfrentó una coalición de 11 reinos, ya con eso, y los venció. Ahí está. Incluidos el reino de Navasco, varios reinos árabes a los arameos. Conquistó y mató al rey de Babilonia y rara vez se atrevían a matar a otro rey, porque lo consideraban su igual y un representante de las divinidades en la tierra. Ajá. Pero a los asirios como que no les importaba mucho, ¿no? Entonces, este hombre, pues además de exterminar a múltiples pueblos, también exterminaba monarcas, ¿no? Y por eso, Shalmaneser III forma parte de este hermoso y sangriento recuento. Recibamos en el escenario, todos de pie, por favor, cuidando los pies. Shalmaneser III sube al escenario para recibir su Nerón de Oro para el personaje más culero de su siglo. Palabras para el público. Viene con su copa. Ajá. Como este Ricky Gervais que siempre sale con su vaso de cerveza. Ajá. Y le hace así. Saluda a todos. ¿Y qué está bebiendo? Sangre de sus enemigos. Ahí está, aplausos. Bravo. ¡Vivan los asirios y también los neo-asirios! ¿Continuamos? Continuamos, sí. Son las 11:20. Bueno, vamos a hablar de los que se quedaron, por ejemplo. Okay. Que no mencioné, porque obviamente el título se lo tenía que dar a Tiglath-Pileser, pero hay otros. Por ejemplo, tenemos a Pille. Pille. Tengo que decirle Pille porque su nombre era gigantesco. Él era nubio. Ajá. Y conquistó Egipto, pero no calificó, porque realmente a nivel de sanguinario, como Tiglath-Pileser, pues se quedaban múltiples, ¿no? Su nombre real,
Pille era, digamos, el nombre real. Su nombre real, o sea, nombre real de realeza. Ajá. Su nombre, digamos, común era Mengeperra Piangi. Ese era su nombre, Mengeperra. Mengeperra. Gobernó y conquistó Egipto del 744 al 714, fue su gobierno. Ajá. Miembro de, y quedó oficializado como un faraón, eso es muy importante. Representante de la dinastía número 25, conquistó el Alto Egipto y a nombre de Amón. Pero esto es muy interesante porque es uno de los primeros gobernantes fanáticos. Porque él vio esto como una cruzada sagrada, una lucha sagrada. Y no para ellos eran conquistas. Ajá. Aunque generalmente sí, me lo dijo Marduk, me lo dijo Ishtar, pero ya colocarlo como una guerra santa, eso es muy importante, ¿no? Lamentablemente, frente a Tiglath-Pileser no podía hacer nada. Tenemos otro personaje que tal vez sí podría empatar con Tiglath-Pileser, y me refiero concretamente a otro monarca sirio. Concretamente su nombre es Sargón II. Sargón II. Hay mucha diferencia entre el primer Sargón y el segundo Sargón, porque el primer Sargón vivió 1500 años antes y era acadio. Este Sargón es Sargón de Asiria, no Sargón de Akkad, reino asirio. Él buscó por primera vez, al igual que los asirios, conquistar el mundo entero. O sea, su objetivo en la vida fue conquistar todo el mundo conocido. Controló todo el Levante, o sea, Palestina, Siria y Líbano. Sometió a Urartu, nuevamente a los armenios, reconquistó Babilonia, construyó una nueva capital, conocida como Dershalukin, y murió en batalla, que eso es muy importante, ¿no? De hecho, era muy interesante cuando un conquistador asirio babilonio moría y no era recuperado su cuerpo, porque luego el enemigo no lo entregaba. Era terrible, ¿por qué? Porque su espíritu iba a estar a la deriva. Si no lo enterraban, y por la eternidad va a estar vagando por todo el mundo. Y hasta la fecha el espíritu de Sargón II sigue rondando, porque no le dieron sagrada sepultura en su tierra natal de Asiria, ¿no? Eso es muy interesante. Y es muy interesante también... Aplicaban la de que digan que estoy dormido. Exacto. Y que me lleven ahí. Es muy interesante, ¿por qué? Porque este hombre fue contra un personaje que en un primer momento se pensaba que era mítico, pero realmente fue un rey frigio. Tenía el toque de oro. El toque de oro. Este güey fue contra el rey de Frigia, conocido como Midas. Uh-huh. ¿Y por qué se habla del oro de Midas? Porque este hombre tenía acceso a las grandes minas de oro de Anatolia. Uh-huh. Por eso acumulaba tal poder. Entonces, lamentablemente ni Sargón II ni Pille pudieron calificar. Y el ganador de este siglo es Tiglath-Pileser, ¿no? Pero pasemos al siglo VII. Híjole, es que este también está... digo, es un personaje... El baño de sangre fue terrible, ¿no? ¿Nos dará tiempo? Es que quiero profundizar. Siglo VII. Como tú digas, ¿eh? Por acá le mandamos un saludo a María Algarabía, que dice: media hora más del Nerón Dorado al personaje masculino de su siglo. Pónganle a la No FM, maestra queridísima. Muchísimas gracias. Dignísimo miembro de esta cofradía de imbéciles alienados. También por acá le mandamos un saludo a Gabriel Astorga, a Alfredo González, al maestro Jethro Centeno, a Maya is in the house. Vamos a revisar si tenemos algo en nuestro WhatsApp. Le mandamos un saludo a Diablo Saiyajin. También por acá dice 9151. Buenas lluviosas noches. Chris debería preparar un programa dedicado a los padres fundadores de Gringolandia y mostrarlos cuáles, tal cual eran. Uy, sería delicioso, porque serían unos personajazos. Como cuando hacen la reconstrucción de la firma del acta de la independencia de los Simpson. Ah, sí. Que hacen como un motín. Sí. Diablo Saiyajin solicita de manera respetuosa un Yellow Face. No llegaron suficientes votos, querido amigo. Julio César Rodríguez Pimiento dice: ¿podrías modificar la voz al recibir el premio? ¿Alguna voz tal vez más diabólica? No sé. No, porque no eran monstruos, ni eran el diablo, eran seres humanos. Nada más que pues empapados de mucho poder y muchas ganas de armar desmadre. Dice también por acá Eduardo Yáñez: que entre a la lista la emperatriz que creó a la mujer Tabique. Es que no me acuerdo, lo había mencionado ya. Pero tendría que sumergirme en horas y horas de video. Si me dices en cuál, ajá, en qué parte de China y más o menos en qué momento del video, podría buscarlo. Sí, yo sí recuerdo la historia. Es brutal.
Por acá tenemos también a Julio César Rodríguez, que nos saluda. Diablo Saiyajin pregunta que cuál fue el personaje del siglo 8 antes de Cristo. No hemos llegado al 8. Estamos en el siglo... ¿O sí? ¿Ya llegamos al 8? No, Tiglatpileser. Porque mencionamos a... En el siglo 8 fueron Tiglatpileser, él ganó. Mm. Y los que quedaron atrás fueron Pille y Sargón II. Ahí está. No, pero... En el 8 antes de nuestra era. Ajá. Todavía no llegamos al 8 de nuestra era. No, claro que no. Pero, a ver, es que fuimos en este orden. Uh-huh. A ver, si quieres empieza desde el principio. Mentuhotep II, Sesostris, sí. Hammurabi, sí. Shang Tang, sí. Mursili I, sí. Tutmosis III, sí. Supiluliuma, sí. I, Ramsés II, sí. Tiglatpileser I, sí. Wudeshu, sí. Shoshek I, uh-huh. Shalmaneser III, uh-huh. Esos son todos los que llevamos hasta el momento. Shalmaneser III fue del noveno. Fue del noveno, iríamos hacia el octavo. Y del octavo fue Tiglatpileser, fueron dos asirios consecutivos. ¡No! Sí. No, porque el Tiglatpileser primero uh-huh. es el del siglo... Pero este es Tiglat, el que acabamos de mencionar, fue Tiglatpileser III. No lo mencionamos. Sí. No, no le hemos dado su premio. Sí. No. Sí, porque no. Compitió contra Pille y Sargón II. No. Sí. Pero no lo presentaste al tercero. No lo presenté. No, dijiste que íbamos a entrarle a los que se quedaron fuera. Pero no lo presentaste. Uh-huh. No, te lo juro que no. Sí, lo juro. ¿Juras que sí? Sí. Ok. Siglo noveno. Siglo no, lo repito, rápido. Siglo noveno, Shalmaneser III. Ajá. Representante del Imperio Neasirio. Fue contra Urartu, enfrentó una coalición de 11 reinos. ¿Pero de quién estás hablando? De Shalmaneser III. Pero que no es Tiglatpileser III. No. Ah, ok. Sí. Ah, son okay. Dos personajes. Shalmaneser III, Shalmaneser es, III es el personaje más culero del siglo IX. Del noveno. ¿Y del siglo VIII? Y del siglo VIII... Espérate, te digo. Sí... Tiglatpileser III. Ahí está, uh-huh. Que a él, de él no hemos hablado. Ah, no hemos hablado. Ah, es cierto, no, ajá, hemos hablado. Sí, sí. Es cierto, una disculpa. Sí, nos quedaríamos en... Tú dime. No, los mezclé todos. Porque son las 11:30 ya. Ok, no, nos detenemos aquí. Uh-huh. Entonces nos quedaríamos en Shalmaneser III. Uh-huh. Y en la próxima entrega de sus invasiones. O sea, la próxima entrega van a ser la mitad del programa... Asirios. Uno tras otro. Pues es que según los fuimos conociendo y según se nos fueron presentando, uh-huh. después de este empalamiento público que recibimos aquí en el escenario, podríamos asumir que los asirios son de armas tomar. Así es, Benjamín. Así es. Mi querido Cristian Nader, te agradecemos muchísimo esta maravillosa entrega de invasiones. No, gracias a ti. Me quedaría más, pero no llego. Pierdo el metro y... No, tranquilo. Imagínense, me empalan por ahí. No. Nadie quiere eso. Nadie busca. Bueno, yo creo que muchos sí. Muchos quieren empalarte. Pero no les daré el gusto. Muy bien, muy bien. A la usanza de Vlad Tepes. Llegaremos, yo creo que no la próxima, no en 15 días. No. Pero tarde o temprano llegaremos a Vlad Tepes. Sí. Uh-huh. ¿Con qué canción bonita podríamos? Vamos a escuchar algo bonito que limpie tal vez nuestro corazón. Algo de Mocedades, por ejemplo. ¿Te parece? Adelante. Para que... Son los que se responden uno a otro, ¿no? No, eso es... Bueno, hay muchos, pero me imagino que estás pensando en Amanda Miguel y no sé quién. Ah, el fallecido. Ah, o en los hermanos, Pimpinela. ¿Son hermanos? Son hermanos. Está muy egipcio eso. Está egipcio. Y listo, querido amigo, nos vamos con esta canción. Pro vida, se sabe, pero también pro pureza. Y lo que necesitamos en este momento es limpiar nuestra alma de tanta sangre, porque después de conocer a todos estos personajes ganadores de El Nerón Dorado para la persona más culera de su siglo, necesitamos pureza y procreación. Y trigo, mucho trigo. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias, mi querido Cristian Nader. En 15 días soltamos a los personajes más culeros, el resto de la lista de los personajes más culeros del siglo
1 al 20 antes de Cristo. Y te agradecemos muchísimo. No, gracias, gracias a ti, y esperen justamente un baño de sangre. Esto es No FM, todo menos miedo. No, según yo íbamos bien rápido. Íbamos muy rápido. No mames, y de pronto... No. O sea, avanzamos una hoja. Y aquí solo están los del... antes de Cristo. Listo, es momento de entregar una nueva tanda de Nerones de Oro al más culero de su era. ¿Y por dónde comenzamos, querido amigo? Hace dos semanas me equivoqué, creo, porque ves que acabamos y creo que mencioné uno y luego no, otro, algo así. Agua, hay una confusión. ¿Cuál es el último que tienes apuntado, por favor, Benjamín? Listo, el último ganador del Nerón de Oro es Shalmaneser III. Así es, del siglo IX. Ahí está. Entonces vamos con ese fascinante siglo que todos recuerdan con nostalgia, el siglo VIII antes de nuestra era. El siglo VIII antes de nuestra era, oye. El dominio asirio en estos galardones sigue siendo muy disputado. Comenzamos con un personaje llamado Tiglatpileser III. Uh-huh. Él gobernó del 740. Espera. Ah, este ya es el ganador de... No, son los nominados. Ah, ok. Los nominados del siglo VIII antes de nuestra era. Comenzamos con Tiglatpileser III, quien gobernó el Imperio Neasirio del 745 al 727, o sea, uno poquito más de dos décadas. ¿Descendiente de Tiglatpileser I? Él ganó ya un... Sí, también de Shalmaneser III. Ah, familia de ganadores. Sí, es una familia de ganadores. Oh. O sea, en Estados Unidos tienen a los Douglas, por ejemplo, ¿no? Ajá. A los Kennedy. A los Kennedy o a los Bush. Uh-huh. Pero aquí tenemos a los... A ellos. Entonces Tiglatpileser, con ese puño de hierro tradicional que caracterizaba a los asirios, fue contra los arameos y los caldeos. Los arameos en la zona actual, por ejemplo, de Siria, en lo que hoy es Damasco. Damasco era un reino arameo. El arameo es una lengua semítica. El caldeo también. De hecho, es una forma, podrías decir, la zona que está en la comarca de Babilonia. Fue contra las ciudades cananeas, o sea, por ejemplo, las ciudades de la actual Siria y Líbano, Tiro, Sidón, Beirut, etcétera, etcétera. También fue contra Urartu. Urartu es ocupaba el territorio de la actual Armenia. Y justamente fue contra Damasco, contra los samaritanos, esos que hoy en día no aceptan los judíos como judíos. ¿Conoces a los samaritanos? Son buena onda los samaritanos, ¿no? Son buen samaritano. Fue contra la ciudad de Ascalón, que en ese momento era gobernada por los filisteos, y contra Gaza, que también era gobernada por los filisteos. Y uno de sus choques, atentos con ellos, que luego vamos a saber más de esta nación, fue contra los medos. No los miedos, los medos. Los medos. Los medos provenían del actual territorio iraní. Eran previo a una dinastía que se avecina, y en un primer momento no los tomaban muy en cuenta, ¿no? Pero si nos damos cuenta, este hombre pues hizo un baño de sangre hacia los cuatro puntos cardinales. ¿Y él no es el ganador? No, Benjamín, hay más competencia. La competencia empieza a crecer, Benjamín. Sí, bastante. Claro, y los registros también. Luego, por ejemplo, vamos al continente cercano, vamos a África. Tenemos un hombre llamado Pille. Fue un faraón. Pero un faraón que prácticamente irrumpió en el contexto egipcio. Él es nubio de nacimiento. Creo que cuando hubo la confusión... Bueno, cuando ya me confundí hace dos semanas, dije su nombre, porque Pille era solo, digamos, el diminutivo de su nombre. Su nombre completo era Mengeperra. Mengeperra Piangi. Okay. Oh my God. Por eso, pues, digamos, era muy complicado decir Mengeperra. No, y aparte imagínate, hay que temerle a Mengeperra. Es un hombre poderoso. Sí, claro. Él gobernó un estado que se encuentra al sur de Egipto, en el actual Sudán, llamado Napata. Y a partir de ese poderío que amasó en su Sudán natal, empezó, digamos, tuvo la intención, pues vamos a anexionarnos... uno de los países más potentes del mundo que se encuentra al norte de mi país. Ajá. Concretamente Egipto. Entonces, él va a lograr conquistar Egipto y va a gobernar del 744 al 714, o sea, más de 30 años. Okay. O sea, fue un gobierno bastante longevo y fundó una dinastía, la 25 dinastía de Egipto. Eso es muy importante. Que en Egipto generalmente, porque dicen, bueno,
Siempre hay esa crítica, ¿no? Por ejemplo, más que nada con la época de oro del cine hollywoodense, uh-huh, de cómo todos los egipcios eran retratados como pues, occidentales, ¿no? Uh-huh. Blancos. Y no es así, realmente la mayoría de los gobernantes de Egipto, algunos eran apiñonados, algunos tenían aspecto semítico, otros eran negros. En Egipto el concepto de raza como que nunca importó. Había gobernantes con distintos tonos de piel, y esta fue una de las grandes dinastías, digamos, negras de Egipto. Conquistó el Alto Egipto y nombró a Amón como el máximo dios, el dios supremo de Egipto. Pero fue en contra de todas las otras divinidades que tenían un puesto importante en el panteón egipcio. Y bueno, no contra las divinidades, más bien contra los cleros, contra los sacerdotes. Ajá. Y lo hizo en una guerra santa. O sea, aquí además de hablar de masacre, estamos hablando de una masacre que él supuestamente lo autorizó a la divinidad para ir en contra de otras, mm, de otras divinidades, ¿no? Entonces, estaremos también escuchando mucho de eso ya, sí, a partir de ahora. Conforme se acerca el triunfo del monoteísmo, uh-huh, con las tres religiones, vamos a ver mucho de eso, ¿no? Entonces, este hombre, pues, yo creo que es importante porque justamente además de ser un genocida, le dio un carácter santo a su genocidio, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, ya tuvimos a Tiglatpileser de Asiria, tuvimos a Pille de Nubia, y ahora vamos justamente con otro reino asirio de aquel siglo, este bello siglo VIII antes de nuestra era. Vamos con Sargón II. Sargón II. No es descendiente del Sargón I. Sargón I era acadio. Ajá. Estamos hablando de hace... Sargón I vivió 1500 años antes. Ok. Simplemente para tener un título poderoso, decidió nombrarse Sargón II. Okay. Como heredero a mucha distancia de Sargón de Acad, ¿no? Él fue un reino asirio, gobernó del 722 al 705 antes de nuestra era. Y su objetivo tal cual, siendo asirio, su perspectiva cada vez era más amplia, ¿no? Él no se ponía objetivos pequeños. Su objetivo fue conquistar el mundo entero, Benjamín. Ahí está, mira, oye, sueña fuerte, sueña alto, sueña potente. Altius Bortius. Vivir es increíble. Bueno, comenzó sometiendo a todo el Levante. O sea, ajá, con el Levante me refiero a la actual Jordania, al actual Líbano, a la actual Siria y a la actual Palestina. Prácticamente controló todo el territorio levantino. O sea, todo al occidente del Imperio Asirio. El Imperio Asirio, bueno, tuvo distintas capitales. La primordial siempre fue Nínive, en el actual norte de Irak, uh-huh, ¿okay? Y desde ahí se expandió a los cuatro puntos cardinales. Sometió nuevamente Urartu. Urartu siempre estaba en disputa. De hecho, Urartu... bueno, ya no existe como tal, como civilización, pero son los antepasados inmediatos de lo que hoy conocemos como los armenios, ¿no? Reconquistó Babilonia, eso fue muy importante, porque siempre estuvo la gran rivalidad, la gran enemistad entre Babilonia y Asiria, y justamente colocó un gobierno títere en Babilonia, y construyó una nueva capital, que previamente era Nínive, y decidió construir una que se llama Dur-Sharrukin, hoy conocida como una ciudad que se llama Khorsabad. Khorsabad. Y... Él murió contra el reino, él fue, digamos, continuó una expedición y fue contra los hurritas. Los hurritas eran distintos pueblos, algunos oscilaban entre el nomadismo, y en una de sus expediciones fallece en contra de, durante una batalla contra los hurritas, pero... Se presentó y dijo, ahora ustedes son mis zorritas, y todos se sintieron profundamente ofendidos mis menjeperras, y lo mataron. Mis menjeperras. Mis menjeperras. Y construyó justamente... chistes con contexto histórico. Así es. Nunca pudo construir su mausoleo, nunca le construyó porque su cuerpo pues prácticamente nunca se encontró. Y creo que lo adelanté la semana antepasada, pero de acuerdo a la lógica siria mesopotámica, dado que no fue enterrado, su cuerpo siempre estuvo errante, o sea, su uh-huh. espíritu siempre estuvo errante. Ah, lo mencionaste, sí, claro. Sí, sí, sí. Está maldito prácticamente, y como nunca, pues hasta la fecha no se ha encontrado el cuerpo de Sargón II, pues obviamente su espíritu por toda la eternidad va a estar errante, ¿no? En honor a este fantasma decrépito y malévolo, ¿es que existe el Sargón? Ya ves que es un elemento de la tabla, ¿cómo se llama esa cosa química? La tabla periódica. La tabla periódica. No lo sé. Yo de química no sé nada, Benjamín. ¿Sí? Yo no me atrevo a hablar de algo que no sé. Espera, igual estoy diciendo una tontería. Creo que hay un argón, pero no sé si es Sargón. No, en serio, sí. Pues evidentemente sabes muchísimo más que yo, porque no existe el Sargón. ¿Existe el Argón? A ver, vamos a ver. Dame un segundo. Sí, exactamente, AR, Argón. Vaya, pues esos son elementos raros. O sea, sumamos que Argón es nombrado en honor a Sargón y que el neón es nombrado en honor al
Nerón. Hay, de hecho, hay una, en la Escuela de los Elementos, el Instituto Nacional de Elementos, es una escuela secundaria, ¿no? Tú sabes cómo está el bullying. Entonces está la gran mesa y están los elementos más populares. Hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno. Y de repente va caminando con su charola, justamente. Permíteme un momento, ¿estás contando un chiste? No, es una historia verídica. Ok, perfecto. Están en la mesa, estos los más populares del Instituto Nacional de Elementos. Uh-huh. Y de pronto viene pues, todo penoso, ya saben, el argón, con sus lentes enormes, ¿no? Ajá. Y su pelo chino y pecoso. Ajá, claro. Entonces de pronto Hidrógeno le mete el pie y se cae con su charola, ¿no? Ja, 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 ja. Entonces han humillado nuevamente a Argón. Pasan los días, pasan los meses y Argón ya está harto, ¿no? Ajá. ¿Por qué tanto bullying, tanto menosprecio, humillaciones? Entonces decide armarse. ¿Es un elemento radioactivo? De hecho, no tengo idea. Es exactamente un elemento químico de número atómico 18 y símbolo AR. Es el tercero de los gases nobles, incoloro e inerte como ellos. Constituye el 0.934% del aire seco. Su nombre proviene del griego argos, que significa inactivo. Ok, ok. Bueno, antes estaba muy inactivo, pero ahora está bien activo. Ajá. Entonces toma su escopeta Argón, regresa al instituto, a la escuela, y extermina todos los elementos. Ajá. Y luego se da un tiro en la boca. Esa es la historia de Argón, el elemento que nadie quería. Ok. Gracias. Porque no hay elementos impopulares. Es muy conmovedor la historia de Argón, el elemento que nadie quería. Sin duda. Y bueno, este hombre es Argón II de Asiria, pues además de, bueno, además de ser un fantasma que va a pernoctar por todo, históricamente por todo el mundo sin darle, iba a decir cristiana sepultura, pero faltaban 700 años. Uh-huh. También se enfrentó, lo mencioné también, se enfrentó al Midas histórico, uh-huh. Ese hombre que tenía el toque de oro, que era un rey frigio de Anatolia, ¿no? Entonces, bueno, esta es la terna para este siglo octavo, uh-huh. Un siglo de grandes baños de sangre, principalmente por parte de Asiria. Entonces yo creo que, bueno, lamentablemente, pues, pille Mengeperra, yo creo que va a quedar, pues queda relegado. Queda un poquito lejos. En la competencia queda en familia, Benjamín. Entonces, tendremos que juzgar Tiglatpileser III, uh-huh. O Sargón II del Imperio Asirio, ¿no? Pues a mí me gusta el objetivo conquistar el mundo entero. Sin duda. La verdad. Sin duda. La verdad, sin creo duda. Que ese es un factor importante. También me gusta el factor que fue... pues es que ¿sabes cuál es el factor, creo, ganador ahí? Uh-huh. Pues que es un fantasma errante actualmente. Así es, Benjamín. Ajá. Entonces, pues bueno, creo que está decidido, la academia ha decidido. Entonces, el Nerón Dorado del año octavo es para Sargón II. Sargón II, por favor. Pase, pase. Que pase, que pase, que tome, por favor, la estatuilla. Que, un aplauso. O que la tome su familiar más cercano, porque él, dado que es un espíritu, exacto, es exacto. Incapaz de sostener ningún tipo de elemento sólido. Y pues, aplausos, aplausos, bravo, conquistador bravo. Del mundo. Muchas gracias. Sargón II, palabras. ¿Tienes algún tipo de palabra que quieras compartir? Tendría que poseer a quien recibe el galardón en su nombre. Ah, exacto. A mi abogado, Lionel Hot. ¿Qué? ¿Cómo te imaginas que sería el discurso de aceptación de Sargón II? Pues yo creo que, en primer lugar, daría indicios de dónde está su cuerpo, ¿no? Ah, hay una montaña. ¡Búsquenme! ¡Entiérrenme! Justo. ¡Estoy cansado! ¡Estoy penando eternamente! ¡Encuentren mis huesos! Pues, ¿de qué le sirve un premio si no tiene cuerpo con qué agarrarlo, si no tiene santa sepultura, claro. Pues yo creo que busquen a Sargón, ese es el consejo de hoy. Ahí está, Sargón II, ganador. De el Nerón Dorado del siglo octavo antes de Cristo. Bravo. Espérame. Ay, es que está muy lejos esto uno del otro, pero listo. Aquí está. Felicidades. Bravo. Listo. Vamos al siglo séptimo antes de Cristo. Muy bien. Nos quedamos en Mesopotamia, Benjamín. Uh-huh. La competencia va a estar entre cuatro personajes de dos distintos reinos. Va a ser una competencia literalmente encarnizada. Pero bueno, vamos con nuestro primer candidato. Uh-huh. Gobernante del Imperio Asirio, de entre el 705 y el 681 antes de nuestra era. Uh-huh.
hijo de Sargón II, por cierto. Hijo de Sargón II. ¿Qué? A ver, digo, empezamos con algo, con un acto impúdico, genocida, sangriento, que merece un galardón por sí solo, ¿verdad? Ajá. Destruyó Babilonia. ¿Destruyó Babilonia? Así es, Benjamín. Él es el responsable. Él es uno de los responsables. Bueno, es que como que la destruyeron 8 veces, ¿no? Ajá. Pero así es, destruyó Babilonia, la gran rival del Imperio Asirio. Y al mismo tiempo se llevó trofeos de guerra a la gran capital asiria, que era Nínive. Uh-huh. 200.000 presos de guerra babilónicos. 200.000 presos de guerra en el siglo VII. ¡Wow! Eso era básica, que habrá. Sí le bajó un porcentaje considerable a la población mundial, ¿no? Así es, así es. Es uno para que no, repito. ¿Tú lo considerarías como un ecologista al final del día? Pues sin duda alguna, Benjamín. Ahí está. Sin duda alguna. Destruyó Judea también. Ahí está. Bueno, ¿quién no destruyó Judea? ¿No? Francamente. Porque se le ocurrió a los. Aquí ya podemos hablar de que ya hay más o menos una identidad de judíos todavía, ¿no? Ya se empiezan a separar de lo que es el panteón cananeo, adorando un solo dios. ¡Qué idiotez, ¿no? Un solo dios! Tan divertido que es. Habiendo tantos dioses. El politeísmo. Entonces sí, fue contra Judea porque a los judíos se les ocurrió rebelarse contra Siria. ¿Quién en su sano juicio puede rebelarse contra Siria? Y el faraón de Egipto les prometió, sí, yo los voy a apoyar. Uh-huh. Y a la hora de la hora, pues nadie los apoyó, Benjamín. Entonces sí, se rebelaron en contra de Asiria, y justamente llegó Senaquerib e hizo el sitio de Jerusalén. Ahí está. ¿Y cuáles fueron las palabras de Senaquerib durante ese sitio de Jerusalén? En el 701 antes de nuestra era, por cierto. Comerán heces y beberán orina. Ahí está. Pues más claro en el agua. Sabias palabras. Objetivos claros, contundentes y para su poderío asequibles. Uh-huh. Pero eso no es todo, Benjamín. Además de acabar acabar una de muchas veces en contra de Jerusalén, decidió también ir en contra de uno de los grandes enemigos tradicionales de Asiria. Me refiero a una potencia que estaba al este, muy cerca de los Montes Sagros. Fue contra los Elamitas, el principal aliado de Babilonia, uh-huh. El cual, por cierto, destruyó, ¿no? Y acabó con Elam, desapareció Elam. Entonces, por primera vez, después de 800 años de irrupciones constantes, los elamitas fueron destruidos. Notable genocida, ¿eh? Así es, Babilonia, los judíos, los elamitas. Bueno, ¿qué más pueden pedir, no? Ahí está. En el 689, por cierto, fue el sitio de Babilonia. Pero lo que ocurrió con Senaquerib no solo hizo un genocidio de personas, sino también ocurrió un teocidio. Un teocidio. Y eso era, en la antigüedad incluso los conquistadores se limitaban a ser muy cautos respetando a las divinidades. Ajá. Porque algunos eran extremadamente supersticiosos, ¿no? Entonces, destruyó todos los templos de Babilonia, exceptuando el de Marduk. Marduk porque era su santo patrono, y esto era un sacrilegio, ¿no? Entonces, incluso sus hijos, los hijos de Senaquerib, lo vieron mal. Oye, ¿cómo puedes ir en contra de los dioses? Te pasas de huevos. Porque a fin de cuentas son nuestros creadores. Entonces, justamente, uno de sus hijos, Esarhadón, va a ir en contra de su propio padre y lo va a asesinar, ¿no? Ah, pues qué mejor final, ¿no? Que te asesine uno de los tuyos, ¿no? Mira, unos siglos después llegaría alguien que diría, el que vive por la espada, muere por la espada. Así es, Benjamín. Entonces Senaquerib, después de haber arrasado con medio mundo, uh-huh. fue asesinado en la intimidad por uno de sus varones. Wow. Por sus vástagos. Es buen final. Y ahora vamos con este otro hombre. Porque, acabó con el tirano, pero en sí mismo él era un tirano. Ajá. Vamos con Esarhadón. Esarhadón, hijo de Senaquerib, reconstruyó Babilonia. Ajá. ¿Por qué? Porque era temeroso de los dioses. Okay. Y porque a fin de cuentas el prestigio de controlar tanto Nínive como a Babilonia, pues era algo que nadie te podía quitar, ¿no? Pero también hizo algo que no habían hecho ningún asirio previamente. ¿Qué hizo? Conquistó Egipto. Conquistó Egipto. Y eso no es cualquier cosa, porque Egipto era una de las tres grandes potencias de la antigüedad, ¿no? Claro. Y en ese momento, Asiria, con Esarhadón, se convierte en el mayor imperio de la historia. No había ni Babilonia, ni Asiria previamente, ni Akkad, ni los chinos, ni la India de Mohenjo-daro, etcétera, etcétera. Habían forjado un imperio, ¿no? Y justamente el modelo que hace Esarhadón de imperio va a ser el que posteriormente otros grandes reyes de reyes van a adoptar para concebir lo que es un imperio, uh-huh. incluyendo los romanos, ¿no? Incluyendo el Imperio Británico. A él podemos agradecerle el sometimiento de naciones, uh-huh. la humillación de naciones. Ese Esarhadón fue un visionario, Benjamín. Ahí está. Wow, qué interesante.
campañas en Arabia, en Media, que Media es la tierra de los medos, que fue arrasada, en Anatolia, en el Cáucaso y en Levante. Fue nuevamente contra Urartu y se enfrentó a un grupo, que atentos, llamado los Cimmerios. Los Cimmerios, Esarhadón fue contra ellos, pero decidió retroceder. ¿Por qué? Porque los Cimmerios eran un pueblo iranio, ajá, un pueblo a caballo. Uh-huh. De hecho, se supone que fueron los Cimmerios, bueno, los antepasados de los Cimmerios, quienes domestican al caballo. Y fueron los primeros que empezaron a montarlo. ¿Por qué? Porque previamente los caballos no se montaban. Uh-huh. Jalaban justamente áurigas. Entonces estos carruajes de guerra. Claro, ¿no? Claro, claro. Y era bastante, era poco práctico, Benjamín, jalar estos carruajes, ¿no? Entonces, ¿cuál era uno de los pasatiempos, por ejemplo, de Esarhadón? Cortaba las cabezas de los reyes y se las amarraba a los nobles en el cuello. O sea, los nobles, sus generales, después de haber decapitado a los reyes enemigos, se ponían... ¿Te acuerdas nosotros que en los 90 estaba de moda los chupones? Sí, claro. Bueno, en esa época se amarraban cabezas. Como el famosísimo... ¿Cómo se llama este rapero de Public Enemy? El Yeah Boy. Ah, este... El que en sí es como el... Como el bufón del grupo. Sí, no puedo decirlo. Sí, pues es, hace acrobacias y da vueltas. Ajá. Flavor Flav. Pues tenía siempre un enorme reloj colgado. Sí. Imagínense eso, pero con barbas acaireladas, uh-huh, togas y cabezas en vez de relojes. De hecho, ¿te acuerdas que...? Y era como un ejercicio de humillación. Así como, sí, pues, ahora sí, vas, claro, a cargar con la cabeza de tu general. Pero pues, imagínate, ya después de 2 días, pues ya empezó a volver raro, ¿no? Ah, ¿por cuánto tiempo tenías que cargar no, esa no cabeza? No tengo idea. Hasta pero que se desprendiera... Pues yo creo el cuero cabelludo. Pero era bastante práctico, porque ¿dónde guardo mis llaves? Ah, sí. En su boquita. Y le empiezas a guardar objetos. Chocolate. Se me perdió el boleto del estacionamiento, mi amor. ¿Qué pedo? A ver, ¿ya le buscaste en los ojos a tu calaca? Tu calaca. Aquí está, aquí está. Gracias, general. No tienes cambio, espérate. Era como una alcancía. Pero es que es eso, ¿no? Bueno, sí, o sea, era la violencia, pero... de hecho, en distintos escenarios, en época contemporánea, pues se sigue haciendo el narcotráfico, el paramilitarismo, cortar cabezas y utilizarlas como trofeo de guerra, ¿no? Uh-huh. Solamente que en esa época pues estaban como más acostumbrados a esa visión. Claro. Entonces, bueno, cortaba la cabeza de los reyes y justamente... los que sobrevivían marchaban desnudos, por ejemplo, por decir algo, de Media, de Irán, caminando hasta Nínive, en el actual Irak, totalmente desnudos. Totalmente los que llegaban, pues se acababan siendo pues, siervos, esclavos de la corte asiria, ¿no? Ahí está. por ejemplo, cuando en su conquista de Egipto, ¿se acuerdan hace rato que hablamos de Pille, de Menjuperra, que era parte de una dinastía extranjera que gobernaba Egipto? Bueno. Ajá. Ellos fueron capturados por las tropas de Esarhadón. Prácticamente en Egipto, de hecho, es raro porque lo vieron como un liberador. Ah, ok. Porque acabó con esta dinastía extranjera. De los Pille. Ajá, ajá, ajá. Y justamente lo que hizo este hombre, se llevó como rehén, como esclavos, a toda la familia real de esta dinastía asiria. Y nunca se supo más de ellos, ¿no? Uy. Pero... solo me puedo imaginar cosas terribles. El heredero de este faraón de Pille, que cayó en la conquista asiria, se llamaba Taharqa. Y escapó. Uh-huh. Y el resto de sus días se enfocó en darle cacería y cometió justo otra atrocidad, ¿no? Saqueó Memphis. Memphis era una de las grandes... No Tennessee. Saqueó una de las... Soy un gran fan de Elvis. Justo. Entonces destruyó una de las dos capitales de Egipto, la otra siendo Tebas en el Alto Egipto. Uh-huh. Entonces, pues ese fue el legado de Esarhadón, ¿no? Pues mira, si tenemos que decidir, su padre mató dioses. Ah, sí. Destruyó Babilonia. Uh-huh. Y destruyó Jerusalén. Así es. Pero matar dioses lo hizo hasta Nietzsche. Todo mundo ha destruido Jerusalén. Uh-huh. Y su hijo reconstruyó Babilonia. Uh-huh. Por otro lado, su hijo mató a su padre, que ya es adelantarse a Freud varios siglos. Sí. Fue un genocida brutal. Constituyó la idea de imperio antiguo. Sí. Generó el primer gran imperio de la antigüedad. No sé, amigo. Forzaba a la gente a usar de collares la cabeza de sus enemigos. Así es. Pues, veo...
No veo cerrada la competencia, francamente. No. Bueno, nos faltan todavía más. Ah, ¿tenemos más contendientes? Sí, por supuesto. Ok. Este es el siglo VII. Ah, es que me dijiste que teníamos... Que te entendí que solo había dos contendientes. No, seguimos con esta familia, de hecho. Con esta dinastía. Ok. Seguimos en Asiria. Y vamos con un personaje que estoy seguro que han escuchado por ahí. Asurbanipal. Asurbanipal. Quien gobernó... Nos tienes mucha confianza, me encanta. Seguro lo tienen cerquísima. Asurbanipal. Quien gobernó del 669 uh-huh. al 631. O sea, más de 30 años. Uh-huh. De hecho, en el nombre... Es un buen tiempo para esa época, ¿eh? En el nombre lleva la penitencia. Asur era la ciudad original donde surgen los asirios. Ajá. Y también había una divinidad, Asur. Uh-huh. El punto es que después de que su antepasado conquistó Egipto, comenzaron a haber rebeliones en Egipto. ¿Este es el hijo de...? No estoy seguro si es el hijo, pero está emparentado sanguíneamente, seguramente. Ok. Entonces, hubo rebeliones en Egipto. ¿Qué decidió hacer Asurbanipal? Bueno, lo mismo que hizo su antepasado. Ya destruí una capital egipcia, pues voy a destruir la otra capital, ¿no? Tebas. Entonces recorrió todo el Nilo y bajó hasta Luxor y destruyó Tebas. Pero bueno, es el destructor de ciudades, uh-huh. pero también es el constructor y generador de conocimiento, Benjamín. ¿Por qué? Porque él creó la primera gran biblioteca de la humanidad. La biblioteca de Babilonia es su... La biblioteca de Nínive. De Nínive. De la cual, afortunadamente, llegan una expedición alemana, con una cosa así, finales o comienzos del siglo XX. Uh-huh. Perdón, del siglo XX, finales del XIX, comienzos del XX. Y de pronto, en unas zanjas en Nínive, en el sitio arqueológico, encuentran unos hoyos gigantescos con decenas de miles de tablillas. Ajá. Y ahí es donde se encontraron fragmentos que pudieron completar, por ejemplo, el poema de Gilgamesh. Uh-huh. Invocaciones, exorcismos, curaciones, medicina, poesía. No nada más de los asirios, sino de Babilonia, de Akkad, de los medos, incluso de los sumerios, ¿no? Uh-huh. Y ese fue el gran legado de Asurbanipal. Además de destruir ciudades, también, bueno, generaba y conservaba conocimiento, ¿no? Y obviamente también fue en contra de Elam. Elam no se negaba a morir, a desaparecer, ¿no? Uh-huh. Y nos dejó una crónica, afortunadamente, en una estela. ¿Quieres escuchar sus palabras? Por favor. Como el comienzo de un terrible huracán, abrumé a los elamitas en su totalidad. Corté la cabeza de Teumán, su rey, el altivo, que planeó el mal. Incontables de sus guerreros maté. Vivo, con mis manos, agarré a sus luchadores. Con sus cadáveres llené la llanura alrededor de Susa. Como con Baltu y Ashagu, su sangre dejé correr por el Ulay. Su agua teñí de rojo como la lana. Wow. Esas son palabras de Asurbanipal en una de sus campañas en contra de Elam. Susa era la capital de los elamitas. Gran poeta loco. Así es, Benjamín. Por ejemplo, este hombre se alió con un pequeño reino, bueno, pequeño entre comillas, en Anatolia, que se llamaba Lidia. Pero esto fue, los lidios de pronto llegaron a la corte de Asurbanipal. Uh-huh. Y como que todos los asirios decían, ya sabes, sus barbas rizadas. Ajá. Así de los asirios, todo el lujo, trofeos de guerra por todos lados. Y llegan estos desarrapados del norte de Anatolia, indoeuropeos, por cierto, los lidios. Y pues, queremos ser tus aliados. Yo ni sabía... Estás muy sucio. Estás muy sucio. Estás muy cochino. Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento ya se enteran los asirios que los lidios existían al norte de Anatolia, ¿no? Pero luego, después de haber sido aliados de los asirios, deciden aliarse con Egipto, el gran enemigo de Asiria. Ah. Y, pues, error, ¿no? En primer lugar, Asurbanipal maldijo a los lidios y hizo una campaña punitiva en contra de ellos. Entonces ya te imaginas, ¿no? Bueno. Desde Nini, desde Irak hasta la actual Turquía, pues una carretera repleta de cadáveres, ¿no? Uh-huh. Pero va a ocurrir algo muy, muy importante, ¿no? Los persas eran un pueblo muy oscuro. Quien dominaba el actual Irán eran los medos. Ajá. Pero había otro pueblo iranio que pues ahí andaba pululando por el centro norte de Irán, llamados los persas. Los persas se unieron a otro grupo indoeuropeo llamado los cimerios, y también con los medos se aliaron estos tres pueblos y atacaron Nínive. Uh-huh. O sea, hicieron una coalición a la usanza, no sé, ¿qué podría ser? Es como si Francia... No, a ver, podríamos comparar al Imperio Asirio con Estados Unidos, digamos, en los años 60, en su máximo esplendor. Ajá. Bélico, ¿no? Digamos que Francia, Gran Bretaña e Italia se unieron para ir en contra de Estados Unidos en los 60s, pensando que podrían derrotarlos, pero no. ¿Por qué
fueron derrotados por los asirios nuevamente, porque los asirios se aliaron con los escitas. Los escitas eran de estos pueblos también iranios, a caballo, indoeuropeos a caballo de las estepas de Asia Central. Entonces no pudieron con ellos y derrotaron esta coalición de tres pueblos, ¿no? Y nuevamente, este hombre fue en una expedición contra los medos, su segunda expedición, y destruyó completamente la ciudad histórica de los medos, que es Susa, en el actual territorio iraní. Okay. Destruyó los templos, pero no conforme con eso, saló los campos. Eso luego lo van a hacer los romanos con Cartago, claro, por ejemplo, ¿no? ¿Y quieres escuchar lo que dijo Asurbanipal con respecto a su campaña en Elam? Claro, por favor. Bueno, Susa, la gran ciudad santa, morada de sus dioses, asiento de sus misterios. Yo conquisté, según la palabra de Ashur e Ishtar, entre sus palacios habité ahí en regocijo. Abrí los tesoros donde se acumulaba plata y oro, bienes y riquezas, los tesoros de Sumer, Akkad y Babilonia, que los antiguos reyes de Elam habían saqueado y llevado. O sea, como ahí hay tres puntos, porque la tablilla probablemente esté rota, pero pues lo recuperó, ¿no? Destruí el Sigurat de Susa. El Sigurat es ese gran templo escalonado que todas las ciudades mesopotámicas tenían. Rompí sus brillantes cuernos de cobre. Shushinak, dios de los oráculos, que reside en lugares secretos, donde ningún hombre ve su naturaleza divina, junto con los dioses que lo rodean, con sus joyas, sus riquezas, sus muebles, con los sacerdotes, traje como botín a la tierra de Ashur. La tierra de Ashur es Asiria, ¿ok? Reduje a la nada los templos de Elam, sus dioses, sus diosas, los dispersé a los vientos, las arboledas secretas donde ningún forastero había penetrado jamás, donde ningún profano había pisado jamás, mis soldados entraron, vieron sus misterios, los destruyeron con fuego. Las tumbas de sus reyes antiguos y recientes que no habían temido a la diosa, o sea, Ishtar, mi señora, y que fueron la causa de los tormentos de los reyes, mis padres, esas tumbas las asolé, las destruí, las expuse al sol y llevé los huesos a la tierra de Ashur. Asolé las provincias de Elam y sobre sus tierras esparcí sal. Ahí está. O sea, no nada más fue en contra de los vivos. Sí, del planeta Tierra. Secuestró huesos, Benjamín. Wow. Es, o sea, muy malo. Sí, es un gran personaje, Asurbanipal, ¿no? Pero bueno, nuevamente, pues, digamos, la familia. Porque siempre estás... Todos estos contendientes por el Nerón de Oro del siglo VII antes de Cristo, ¿son familiares? Sí, es la misma familia. Los que llevamos en el siglo VII, o sea, llevamos a Asurbanipal, llevamos Senaquerib y llevamos Esarhadón, es la misma dinastía. Ahí está. O sea, en un periodo de menos de 100 años. No mames, pues sí. ¡Vaya familia! ¡Qué familia! ¡Ay, qué familia! ¡Ay, qué familia, Benjamín! Pero bueno, ¿qué ocurrió? Su hermano, obviamente, pues estaba celoso del éxito de Asurbanipal. Su hermano, por cierto, se llamaba Shamashukin. Entonces dice, ¿pero qué había hecho? Vaya, no era, pues, vaya, soy su hermano, pero aún así lo trataba con respeto. Porque ¿qué hizo Asurbanipal? Porque la familia es primero. Pues le regaló Babilonia. O sea, lo colocó como gobernante títere de Babilonia. Pues entonces, ¿qué más quieres, no? Ser rey de... ser un donadio, ser el rey más el rey de la ciudad más famosa del mundo, ¿no? Pues bueno, se rebeló su hermano en contra de Asurbanipal. ¿Y qué hizo su hermano? ¿Cómo lo castigó? Lo mandó a quemar vivo. Bueno, es que duele mucho que tu hermano te traicione, ¿no? Así es, Benjamín, así es. Pero ya hablamos de tres asirios. Pero muy cerca de Asiria, en esta ciudad que gobernaba el hermano de Asurbanipal como títere, se estaba gestando algo: el rencor, el odio, la rabia, la violencia, el encono. Porque al igual que hubo un imperio neoasirio, iba a surgir un imperio neobabilónico. Tan destruida Babilonia por esta familia. Por esta gente del norte, estos fuereños. Y del 626 al 205 antes de nuestra era, al 605 antes de nuestra era, va a gobernar un hombre que se llama Nabopolassar. Que es el fundador del imperio neobabilónico. El cual se va a rebelar en contra del penúltimo rey de Asiria, ¿ok? Y al mismo tiempo, una coalición nuevamente de distintos pueblos va a atacar a Siria. Estamos hablando después del reinado de Asurbanipal, ¿ok? Bueno,
los medos, o sea, esta coalición iraní que ya ha sido totalmente destruida y arrasada por los asirios, van a saquear Assur. Assur, la primera ciudad capital de los asirios, por el que le dio el nombre a los asirios, ¿no? Y 2 años después, en el 612, los medos y los babilonios se van a unir y van a destruir Nínive. Nínive, una de las capitales. Y 3 meses después van a destruir Nimrud, que es la otra gran capital. Que de hecho en la Biblia, por falta de información, pensaban que Nimrud había sido un rey. Es el famoso rey que en la Torre de Babel dispara la flecha. Ah, ya. Pero realmente Nimrud era una ciudad, una de las grandes capitales asirias, va a ser destruida. Y 1 mes después, Dur-Sharrukin, la tercera capital de Asiria, también va a ser destruida. Todos los habitantes de Asiria van a ser asesinados. Y ambas ciudades, Nínive y Nimrud, van a ser quemadas hasta los cimientos. Y prácticamente pues, va a ser totalmente destruida. Allí acaba Asiria. Uh-huh. Más bien, el imperio neoasirio, la segunda fase asiria, va a desaparecer para siempre. Y comienza la neobabilónica. Comienza el periodo neobabilónico, ¿no? Entonces, obviamente este es el siglo séptimo, al igual que el siglo primero, que nos vamos a acercar tarde o temprano. Este es el siglo asirio. Este es el siglo asirio. Entonces, la competencia está dura. Antes de Cristo. Sí, está dura. Tenemos a Sennacherib, tenemos a Esarhadón y tenemos a Surbanipal. Y había un cuarto, ¿no? El cuarto es el fundador del imperio. Pero no lo considerarías en la terna. Es que no llegó a los niveles de... A ver, si nos damos cuenta, obviamente fue un carnicero sangriento, pues acabó con todos los asirios. Sí. Con la población, con civiles. Pero digo, de alguna u otra manera, cargan los pecados de sus padres. Ya. Era un vengador. Era un vengador. Ya. Yeah. Como Charles Bronson. Ajá. El vengador anónimo. Pero con caireles en las barbas. Con caireles en las barbas. ¿Te imaginas a Charles Bronson con caireles? Sí, sí, me imagino. Entonces. Híjole, amigo, ¿sabes qué? Podríamos recurrir a un elemento que no hemos hecho. ¿Qué? Podríamos recurrir tal vez a un empate. ¿Empate? No sé. Pero tú quién... Es que fíjate, yo al primero lo descarto. Porque ya se había visto y se vio mucho. ¿No? Los hizo el primero. Destruyó Jerusalén, destruyó Babilonia, pero Babilonia fue levantada otra vez, etcétera. El segundo, y bueno, mató dioses. ¿No? Sí. Mató dioses. El segundo mató a su padre, destruyó todo, constituyó el inmenso imperio, la idea de imperio, y fue asesinado por su hermano. Sí. Y el tercero, pues sí, era muy loco y muy sanguinario, pero también era ñoño, güey. Una biblioteca aquí, un monumento allá. Les pongo wifi. Soy una bestia hambrienta de sangre, sedienta de sangre, pero me gusta la cultura, me echo mis versos, escribo mis... Acá, soy una... Te pongo un centro cultural. Neoasirio, acá, chingón. No sé, güey, ¿tú cuál? ¿En dónde encontrarías el empate? Híjole. ¿Entre los tres? Yo creo que sí. Como familia creo que deben de... ¿Y cómo llamarías a la familia entera? Pues... ¿Los qué? O sea, ¿cómo se apellidan? ¿Cómo...? El fabulantástico trío neoasirio. Fabulantástico. El fabulantástico trío... Neoasirio. Neoasirio. A ver, lo tengo que apuntar. El fabulantástico... Fantástico trío. Tres nacos asaltan Babilonia. Sí. Ok, va. Recuérdalos. Ah, no di un detalle muy importante. El último que mencioné es Surbanipal. Ajá. ¿Has visto los relieves asirios? De que están cazando al león. Ajá. Bueno. El 35% de los relieves asirios sale retratado Surbanipal, de todos los que se han encontrado. Ajá. O sea, para que vean la trascendencia y el poder que este hombre desarrolló, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría de los relieves asirios muestran empalamiento, mutilación y desollamiento. Y el más brutal de todos, desgarrando a la mitad a una mujer embarazada. Oh, diciéndole buenos días. Sí.
Bienvenido al mundo. Bienvenido al mundo, Zigoto. Imagínate en Estados Unidos lo que harían ahorita. Uy, no. No les hables de los asirios. Jefferson llora así a distancia. Yo creo que esto... hay más méritos. El Nerón de Oro está... Para Surbanipal, yo creo. ¿Y a sí? ¿Surbanipal o para el...? Yo creo que para Surbanipal. El absoluto... el fabulantástico trío neoasirio. Yo creo que para Surbanipal, el penúltimo rey de reyes asirio. Que no es el de la biblioteca. Es el de la biblioteca. Híjole. Pero también date cuenta, hizo de la cultura, hizo el baño de sangre un arte. Ah, maestro. Y estos premios también honran el arte. Pero no mató a su padre. No, él no mató a su padre. El que mató a su padre. No volvió a levantar Babilonia. No, el que levantó Babilonia fue Sarjadón. Sarjadón. Que mató a su padre, ¿no? No, y Senaquerib fue el que fue asesinado por Sarjadón. Ahí está. ¿No? Y era luego. Bueno, a ver, va. Está muy disputado esto. Está disputado, pero a ti el instinto y el estómago te está diciendo, no, el culero era Sarjadón. No, Asurbanipal. Asurbanipal. Ok. Ya no participan como triada. No, yo creo que Asurbanipal. Asurbanipal. Fue con mujeres embarazadas, Benjamín, niños. Ok. ¿Te conmueve ese factor de sus inquietudes sin salvajes? Sin duda alguna, ¿no? Bueno, pues pase, por favor, al escenario. Bravo. Y un sector del público la abuchea. Sí, bu, bu. Somos medos, bu, bu. Listo, un aplauso para Surbanipal. ¿Palabras que se te ocurra pudiera decir a Surbanipal? Bueno, quiero agradecer a mi padre, a mi abuelo. Ellos me enseñaron todo lo que sé. Ajá, claro. Mi padre mató a mi abuelo. Ajá. Y así sucesivamente. Ellos me enseñaron todo. Digamos, creo que recordemos que el punto epicéntrico de toda sociedad es la familia. Y dado que mi familia... es una serie de genocidas, sin duda alguna esto va a reflejar lo que la sociedad asiria se ha convertido. Quiero agradecerles, muchas gracias. Ahí está, un aplauso para Surbanipal, Nerón de Oro del siglo VII antes de Cristo. Ahí está, pues muy, 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 muy importante participación la de Surbanipal. Vamos al siglo VI antes de Cristo. Bueno, Benjamín, aquí nuevamente las cosas se van a poner... color de vísceras. Ok, perfecto, estoy preparado. La competencia va a ser encarnizada. Podríamos considerar, tal vez de entrada muchos dirían, no, este que vas a mencionar es ese. Y este sí lo conoces, Toto. Okay. La mayoría del mundo lo conoce, principalmente nuestros amigos. Si algún judío nos está escuchando, ¡apáguenlo! ¡Apáguen el radio! Estamos entre... ¿Quieres soltar una advertencia? Advertencia. Advertencia. Contenido delicado. Contenido no halal, no kosher. Estamos entre el 605 y el 562 antes de nuestra era. Babilonia ya había surgido... Bueno, derrotó justamente a los asirios, ¿no? Surge el Imperio Neobabilónico. Mm. Y probablemente aquí está el personaje neobabilónico y probablemente de los personajes en 3.000 años de historia mesopotámica... el más sangriento de todos. No sé si el más sangriento, pero el más exitoso sin duda. En su carrera profesional, Benjamín. Uh-huh. Un currículum vitae impresionante. Nos encontramos con un hombre que muchos quieren, muchos detestan. Bienvenido, Nabucodonosor II. Nabucodonosor II. Bueno, Egipto ya era una piltrafa ahí desgarrada. Ajá. Ya no era, ya no es lo que había sido 1000 años antes. Ya Egipto, pues ya... había sido conquistada, saqueada en dos ocasiones por los asirios. Los nubios ya se atrevían a ir más al norte para conquistarla. Y en el 605 va a ocurrir una batalla en el norte de Siria. Ajá. En una zona que se llama Carquemish. Carquemish. Y justamente el faraón Neco II. Ajá. Se va a enfrentar a las tropas de Nabucodonosor II. Uh-huh. Y bueno. Duelo de segundones. Duelo de segundones. ¿Qué va a pasar? Nabucodonosor II va a arrasar con las tropas de Egipto, una rivalidad que de hecho ya tenía más de 1500 histórica, años, ¿no? Histórica, sí, ¿no? Entonces justo ahí comenzó el gran reinado de Nabucodonosor II, ¿no? Y creo que a partir de ese momento todo el recuento que podemos decir es de ciudades destruidas. Ajá. Y poblaciones sometidas, arrasadas, ¿no? Se empiezan a levantar las ciudades en Levante, ¿ok? Uh-huh. Levante, lo repito, Palestina,
Siria, Jordania, Líbano. ¿Ok? Bueno. La primera que se va a levantar va a ser la ciudad filistea de Ashkelón. Ashkelón. Uh-huh. Y bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues Ashkelón va a ser arrasada, ¿no? Gaza, otra ciudad filistea, va a ser arrasada y toda la población va a ser deportada a Nippur. Nippur es una pequeña, bueno, no es una pequeña ciudad, es una ciudad cuyos antecedentes se remontan al pasado sumerio. Se los van a llevar como rehenes. Uh-huh. Y ahí los van a abandonar en Nippur y van a surgir nuevas ciudades. Eso es lo que acostumbraban mucho los babilonios. Se llevaban como prisioneros a toda la población de una aldea y los llevaban a otra zona del planeta, en este caso ahí al sur de Irak, pues para fundar nuevas, pues nuevas comunidades, ¿no? Y al mismo tiempo estas comunidades van a ser tributarias en especie de todo el poderío babilónico, ¿no? Uh-huh. Todo va a ir a parar a Babilonia. Pero bueno, entre el 589 y el 587. ¿Sabes de este pueblo revoltoso? Son unos revoltosos. En Jerusalén, antigua ciudad cananea, antigua ciudad, creo que no lo hemos mencionado. ¿Sabes de dónde procede el nombre de Jerusalén, Benjamín? ¿De dónde? Bueno, de una deidad cananea. De una deidad cananea. Sí, Shalim, dios crepuscular del crepúsculo. Y era Jebú Shalim. Jebú Shalim. Así es. Y a la postre pues, se convirtió en Jerusalén, ¿no? Había un hombre llamado Sedecías. Sedecías. Así es. Estaba muy confiado de que en caso de que llegaran los babilonios, Egipto, otra potencia, bueno, ya mencionando lo que ocurrió con Egipto, ¿no? Iba a ir al rescate de, pues, de sus aliados comerciales, que en este caso era Judea, ¿no? Y que en ese momento el faraón era Psamético II, uh-huh. Iba a lograr, digamos, intervenir a su favor de los judíos. Pues Nel, no ocurrió eso. 586. Llegan las tropas de Babilonia a las puertas de Jerusalén, a la puerta de Damasco concretamente. ¿Y qué se le ocurrió hacer a Nabucodonosor II? Pues destruyó Judá. De una vez, otra vez, pues qué. Y ahí acabó el otro reino, solo, uh-huh. solo quedó Israel. Uh-huh. Judá fue destruida por completo. La población, la élite de la población, o sea, la clase sacerdotal, la nobleza, fue expulsada. Fueron llevados de rehenes a Babilonia. Y es cuando comienza la idea del cautiverio en Babilonia. Uh-huh. Pero es curioso porque después, 20 años después de que se los llevaron, les dieron la oportunidad de regresar y decidieron no regresar. ¿Por qué? Porque ya habían fundado intereses comerciales en esa zona. Pues prácticamente eran importadores de productos desde de aquí para allá. Uh-huh. Lo que siempre han hecho las comunidades judías, ¿no? Ser, digamos, mediadores entre distintas naciones. Y bueno, ¿qué ocurrió con Sedecías, el gobernante? Pues vio cómo mataban a sus hijos, le sacaron sus ojos. ¿Qué? Sí, sí, sí. Mataron a sus hijos. Después de que vio cómo mataban a sus hijos, le sacaron los ojos y fue llevado como prisionero a Babilonia. Y ahí fue el fin de la dinastía salomónica, de hecho, los herederos uh-huh. de la dinastía salomónica. Y el templo de Salomón fue destruido. Claro. Que el templo de Salomón, vaya, no era el templo que todos creen, era un templo relativamente humilde. Uh-huh. Y fue un templo en el que 100 años antes de este momento todavía se adoraban a múltiples divinidades, ¿no? Pero no, no nada más el cautiverio de Babilonia y todo esto no fue lo único. Había otras grandes ciudades en la costa del Mediterráneo levantino. Otra fue Tiro. Tiro. Yo conocí esa ciudad, por cierto. Es muy bella y es muy rara porque está la costa libanesa y de pronto hay una especie de muelle. Uh-huh. Y en el muelle se junta con una pequeña isla, una isla. Y Tiro estaba colocada en una isla. Y desde ahí salían todas las expediciones que iban cruzando el Mediterráneo fundando colonias fenicias. Uh-huh. Por ejemplo, Cartago es colonia de Tiro. Pero bueno, no fue destruida como tal, pero fue totalmente sometida. O sea, la población fue arrasada, ¿no? Y prácticamente el gobernante de Tiro en ese momento, que es Itobal... ¿Actualmente está en Líbano, Tiro? Tiro está en Líbano. Uh-huh. De las grandes ciudades fenicias... por ejemplo, había, digamos, eran las más sureñas. Eran Sidón uh-huh. y Tiro, que es donde se comerciaba con las maderas del Líbano y se recolectaba este molusco de color como morado. Para teñir. Para los textiles. Ajá, el morado libanés, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el púrpura libanés. Y justamente, pues ese fue el legado de Nabucodonosor II, ¿no? Que ha quedado. Pero también fue, por ejemplo, el gran constructor. Uh-huh. Prácticamente este hombre reconstruye. Babilonia, después de lo que vieron los babilonios cuando destruyeron a Siria, se dieron cuenta que Nínive
que era la ciudad más lujosa del mundo, tenía jardines por todos lados. Los asirios eran muy fanáticos de la botánica y la zoología y todo eso. Uh-huh. Entonces, Nabucodonosor les echó el ojo, voy a copiar el estilo asirio. Y de ahí toma la idea para lo que en un futuro, bueno, nosotros vamos a conocer como los jardines de Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Ah. O sea, fue, pues además de un carnicero, un gran constructor, Benjamín. Ahí está. Pero bueno, ya pasamos de Nabucodonosor II y de pronto un novato llega a escena, Benjamín. ¿Qué pasa? Es un avión, Benjamín. Ah, no, está lloviendo. Así es. Sí. Así es, Benjamín. Ok, es que traía los audífonos muy apretados y no, de repente empecé a escuchar algo. Perdóname. No te preocupes, Benjamín. Son las voces de todos los abatidos. Tomémonos este momento para saludar a todo el mundo en nuestras redes sociales. Oye, ¿te puedo pedir un super favor, mi querido Nader? Uh-huh. ¿Nos puedes ayudar dándole retweet a un tweet en el que te acabo de arrobar? Sí. Invitando a la gente que sea Patreon de este proyecto. Claro. Recuerden que su radio libre permite que existan ejercicios como este. Invasiones. No podría existir más que en la dinámica del todo menos miedo, en donde estamos entregando los neurones de oro a los más culeros de la era. Entonces, señoras y señores, amigos, amigas, amigues, participen por 30 pesitos mensuales, apoyan a este proyecto y apoyan a todos sus creadores y a todos sus individuos medio erráticos, medio locos, medio brillantes y medio geniales. Y apoyan sobre todo a sus medios independientes, que son gasolina y plataforma de lanzamiento para un montón de ideas, un montón de expresiones y un montón de voces. Por acá también le mandamos un saludo a Mango Machaguay, que dice, ese maestro Nader tiene su vena cómica cotorra, y esta emisión de Invasiones lo prueba. Ahí está. Por ahí está María Garavía, que dice, híjole, yo que iba a nominar a un carnal para el Nerón de Oro del siglo XXI, Richard B. Spencer. ¿Quién es Richard B. Spencer? Lo vamos a descubrir en algún momento. Es un neonazi teórico de la conspiración antisemita y supremacista blanco estadounidense. Es el presidente del Instituto de Política Nacional, un think tank de supremacistas blancos y del editorial de nacionalismo blanco Washington Summit Publishers. Spencer rechaza la etiqueta de supremacista blanco y se considera un nacionalista blanco o identitario blanco. Spencer creó el término alt-right, que considera un movimiento sobre identidad blanca. Spencer aboga por la unidad blanca europea y una limpieza étnica pacífica de los no blancos de Estados Unidos. Critica el euroescepticismo y aboga por la creación de un etnoestado blanco que esté abierto a todos los europeos raciales, que Spencer considera una reconstitución del Imperio Romano. Pues no sé si sea un genocida, pero es un imbécil. Flor dice por acá, hola, ya escuchando, muchísimas gracias, mi querida Flor. Y también por acá le mandamos un saludo a Orbis Beat, que dice, Nabucco, el del coro de los esclavos judíos de la ópera de Verdi. Ajá. Así, tal cual. Y también por acá está Roglando Lelva, que dice, menje perras, menje perros, menje perres. Y listo, ahí está todas nuestras comunicaciones, sean parte del Patreon, apoyen a su radio libre y listo. Entonces, querido amigo, ya hablamos de Nabucodonosor II. Ya hablamos de Nabucodonosor. ¿Sabes quién se decía que era Nabucodonosor II resucitado? ¿Quién? Saddam Hussein. ¿Saddam Hussein? Uh-huh. Tiene un mural, creo que justo en las ruinas de Babilonia, un mural pintado que sale Saddam Hussein con un arco en un carruaje. Sí, lo he visto. Uh-huh. Nabucodonosor, bueno, digo, procedían de la misma zona, de Irak. Uh-huh. Pero bueno, vamos a pasar con un nuevo competidor, Benjamín. No hemos hablado de ellos todavía. Okay. Los mencionaste brevemente. Cuando hubo esta confederación para tratar de acabar con los asirios, que fue derrotada por Asiria, estaban los medos, estaba Elam, y había un pueblo, un contingente de un pueblo, pues, de mediano pelo, ¿no? De gente apestosa. De gente apestosa, un pueblo a caballo, un pueblo iranio, ¿no es uh-huh. cierto? Ahora vamos a pasar con un hombre llamado Ciro II. Ciro II. El grande. El grande. ¿De dónde? ¿Con quién? De Persia. De Persia. Los Estamos persas. El inicio del imperio persa-sasánida. Uh-huh. O sea, si el imperio asirio fue era el más grande jamás visto hasta esa época, el imperio persa los va a dejar, pero se extendía
desde las fronteras con China, desde Pakistán, desde la India, pues prácticamente hasta Tracia, hasta las fronteras con Grecia. Y bueno, él funda la primera capital del Imperio Persa, Pasargada, que siempre es muy opacada también, pues, por la gran capital persa, que fue Persépolis, por cierto, ¿no? Él va a derrotar a sus antiguos aliados, a los medos, va a ir en contra de los lidios, en contra de los licios y en contra de mis compadres, los fenicios, Benjamín. Va a ir a una zona que se llama Cilicia y también la va a arrasar. En el 540, Elam va a ser otra vez destruida. Los elamitas, que por cierto, el elamita acaba de ser descifrado hace unos meses por primera vez. ¿En serio? Así es, Benjamín. Felicidades, humanidad. No se sabe todavía qué lengua pertenece. Y atentos, porque algunos lo conectan, el elamita, con las lenguas dravidianas de la India. Okay. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, regresando al 539, obviamente, poquito antes, Nabucodonosor II había causado furor en todo el planeta, ¿no? Pero en el 539, el 29 de octubre, hasta está registrada la fecha, Ciro el Grande, va a entrar a Babilonia sin resistencia. Sin resistencia. Sí, porque su ejército era tan vasto y él decía, voy a proteger a los dioses. De hecho, siempre hacían eso los persas. Viene a proteger dioses, ábranme las puertas. Y le abrieron tal cual las puertas de Ishtar, por ejemplo, las que tienen en Berlín, en el Museo Pérgamo, se las abrieron y Ciro el Grande entró a Babilonia sin ninguna resistencia. Después de haber conquistado Elam, Lidia, Siria, Fenicia, Cilicia y después de Babilonia, siguió sin resistencia caminando, en dirección al oeste, a donde se pone el sol, en Siria, en Judea y en Arabia Pétrea. Y de pronto, en menos de 5 años, desde el Mediterráneo hasta las fronteras con la India, todo ese territorio se había convertido en satrapías del Imperio Persa. Ahí está. Y sin mover un solo dedo, bueno, con violencia obviamente, ¿no? Pero sin mucha resistencia, Ciro forjó el imperio más grande jamás visto durante su gobierno, que fue del 559 al 530. ¿Quién va a matar a Ciro el Grande? En una campaña en Asia Central, y vemos la irrupción, aunque no la voy a contar porque realmente no fue una genocida, de la reina Tomiris. La reina Tomiris. La reina Tomiris era reina de los Masaguetas. Te recomiendo la película, salió hace como 2 años. ¿Los Masaguetas? Es una producción kazaja, rusa. Ajá. Se llama Tomiris. Tomiris. Y cuenta la historia de cómo los persas fueron contra los Masaguetas. Los Masaguetas eran un pueblo de Asia Central, probablemente iranios. Y Tomiris, sus hijos fueron capturados. Y esta mujer supuestamente fue la asesina, la autora intelectual y tal vez material del asesinato de Ciro el Grande. ¿Okay? Ahí está. Se llama Tomiris, así como suena tal vez, ¿no? Y ese fue el fin del reinado de Ciro. Pero por supuesto, el imperio persa continuó, Benjamín. Y estamos con la... Tiene una estatua espectacular, Tomiris. Sí, sí, sí. Aunque es bien la invencible reina guerrera de Oriente. Es la primera mujer que mencionamos. Es la primera mujer que mencionamos. No fue una liberadora. Pero por lo menos ella intentó. Y también hay que mostrar a otras. Luego va a salir una mujer que se llama Búdica, por ejemplo, ¿no? Búdica. Que se rebeló en contra de las tropas de Claudio, por ejemplo. Pero bueno, faltan todavía 400 años para eso. Vamos con la terna, la sierra Cambises II. Cambises II. Del 530 al 522. Él va a derrotar a un hombre. Ya hablamos de Samético II. Ajá. Ahora vamos a hablar. Samético II fue derrotado por los babilonios. Y ahora su descendiente, Samético III, va a ser derrotado por los persas, Benjamín. Cerca de Puerto Saif, en las aguas del Mediterráneo, en la batalla de Pelusium. Pelusium, porque luego se fundó una colonia griega en esa zona. Las tropas de Cambises II, rey de reyes persa, va a derrotar prácticamente al ejército del faraónico de Egipto, ¿no? Y a pesar de que Egipto continuó a pesar de la intromisión de asirios y de babilonios, podemos considerar que aquí es el fin del Egipto faraónico. Aquí termina realmente con Samético III, porque Egipto se vuelve oficialmente una satrapía persa. Ahí termina Egipto. Luego lo van a querer, digamos, revivir con los Ptolomeos y todo eso, pero sí, claro, no lo van a lograr, ¿no? Y por primera vez, él se le ocurre ir todavía más al oeste de Egipto. Su objetivo era llegar a las colonias de los fenicios, a Cartago, por ejemplo. No lo va a lograr.
Él va a ir a un lugar que se llama Siwa. Siwa es muy importante, porque ahí estaba el oráculo de Amón, uh-huh, en medio del desierto occidental de Egipto. Y prácticamente no lo va a lograr porque nadie pensaba que el desierto del Sáhara era tan profundo en esa zona. Y de hecho está la leyenda de que las tropas de Cambises se van a perder en el desierto. Y hasta la fecha siguen buscando los restos arqueológicos de un ejército de 20.000. Por ahí yo alguna vez vi un documental del ejército perdido. De hecho es muy interesante. Yo soy fan de Mike Mignola. ¿Sabes quién es Mike Mignola? No. El creador de Hellboy. Ah, y tiene okay. Una pequeña novela que habla sobre este personaje que busca el ejército perdido de Cambises. Ahí está. En medio del Sáhara, ¿no? Y bueno, va a tener su reinado, no creo que califique, pero tenemos que mencionar porque me gustan las tercias, Benjamín. Ok. Y por ejemplo, tuvo otra campaña porque se le ocurrió tratar de conquistar Axum, conocida como Etiopía, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue el legado de Cambises, ¿no? Pero por supuesto, el imperio persa continuaba, Benjamín. Listo, pues ya está la terna. Siglo VI antes de nuestra era. Siglo VI. Tenemos no sé. A Ciro el Grande. Sí. Tenemos Nabucodonosor II. Nabucodonosor II y Cambises II. Yo, sinceramente, Nabucodonosor II. Sí, creo que Nabucodonosor II. Por cierto, Ciro el Grande llega a Babilonia y se encuentra con estos judíos, ¿no? Les dice, ustedes pueden regresarse a su tierra. Ese es el famoso... Ajá, los libera. ¿Quién fue liberación? El Mesías? De acuerdo a la Biblia judía, ¿quién es el Mesías? ¿Cuál? Pues, el primer Mesías. ¿El primer Mesías? Uh-huh. No sé, ¿quién fue? Ciro el Grande. Ciro el Grande. Dicen que tal vez su madre pudo haber sido judía, una esclava judía. No se sabe todavía. Pues ahí está. Entonces, yo, sinceramente, desde el fondo de mi corazón, creo que Nabucodonosor II... Yo también diría, creo que sí, sí, fácilmente. Entonces, señores y señores... Que pase Nabucodonosor. Que pase el señor Nabucodonosor. Segundo. Así es. A recibir su premio por ser el hombre más culero de su era. Bravo. Por favor, señor Nabucodonosor. Palabras, por favor, palabras. A ti, muchacho, que pronunciaste mi nombre, quiero ver tu cabeza colgando en la entrada de Babilonia. Para el resto de ustedes, guarden silencio e inclínense ante mí. Muchas gracias. Ahí está. Incluyendo esos hot pants que traes puestos. Al niño de los hot pants. Al niño de los hot pants. Córtenle la cabeza y manden su cuerpo decapitado a mi camerino. No, sí, la cabeza decapitada. Ahí sí, está. Supongo que si hay una filia así, ¿no? Sí, seguro. Seguro que sí. Seguro. Bueno. Listo, pues ya tenemos tres ganadores. Solamente tres ganadores, en lo que va de esta emisión. Tenemos a Sargón II, a Assurbanipal y al señor Nabucodonosor II. Así es. Listo. Los más culeros del siglo IX, octavo y séptimo. No, octavo, séptimo y sexto, ¿no? Así es, Benjamín. Listo. ¿Y te parece si tratamos de acabar con el quinto o ya...? Vamos con el quinto y finalizamos. O tratamos de despedirnos porque acuérdate que... Vamos con el quinto. Ok. Ok. Son solo dos personajes. De esto, de hecho, es al igual que hubo el siglo asirio, uh-huh, este le podríamos llamar el siglo persa. El siglo persa. Solo hay dos nominados. Solo el dos. El primero de ellos. Darío primero. Darío. Ya empezamos con los Daríos. Espurio, por cierto. Un gobernante espurio quien gobernó del 522... al 486, uh-huh, fue contra el hermano de Cambises II y lo derrotó. Y justamente, ¿qué va a hacer este hombre? Va a expandir el imperio persa hacia el oriente, hasta tierra ignota, incluso para los iranios que eran de esa zona, porque va a llegar hasta el Valle del Indo. El Valle del Indo, pues justamente es la actual frontera entre Pakistán y la India, ¿no? Uh-huh. Donde unos años antes, mil años antes había desarrollado la cultura de Mohenjo-Daro y de Harappa, ¿no? Uh-huh. O sea, la actual Karachi, en Pakistán, hasta ahí va a llegar el imperio persa, ¿no? Y de ahí, simplemente como un viaje turístico, va a navegar de regreso. O sea, se va a regresar por el Índico, por el mar Arábigo, y de ahí va a subir por el mar Rojo, hasta prácticamente la frontera con el Sinaí. Y prácticamente lo que estaba haciendo este hombre, más que turismo, era mapeando todo el imperio persa, uh-huh, que era gigantesco, ¿no? Y justamente cuando surge el poderío de Darío I, va a haber revueltas en todo el imperio. Desde Egipto hasta Bactria,
Bactria es la actual, la frontera entre Uzbekistán y Tayikistán hasta Egipto. O sea, hubo levantamientos que fueron obviamente aplastados con el puño de hierro del Imperio Persa. El Imperio Persa solo pedía dos cosas. Uno, tributo. Y dos, respeto a la identidad del rey de reyes. Y ya, podían seguir adorando a sus dioses, podían vestir como quisieran, podían seguir practicando su idioma. Pero por eso es el rey de reyes. Los reyes seguían, pero él es el rey que gobierna a los reyes, ¿no? Uh-huh. El Shahanshah, el rey de reyes persa, ¿no? Entonces, va a conquistar por primera vez, además del este, de llegar hasta la India. Darío segundo. Darío primero. Primero. También se va a fijar al oeste. Y va a haber un lugar que se llama Tracia, la actual Bulgaria. Y va a conquistar toda esa zona. Pero hay unos locos que se encuentran muy cerca del Monte Olimpo, que se llaman Macedonia. Los macedonios. Pero no son los tiempos todavía de Alejandro III. No, claro. Entonces, ¿qué va a ocurrir con Macedonia? Se va a entregar voluntariamente a Benjamín. Pues es que era un pueblito. Era un pueblucho. Al borde del helenismo, de hecho. Sí, era una tribu ahí, chiquita, ¿no? En realidad empiezan a florecer con el padre, ¿no? Así es. Del famoso Alejandro. Ajá. Entonces, ¿qué? Bueno, obviamente va a haber una respuesta de otras ciudades-estado griegas, ¿no? Muchas se van a levantar, pero muchas también se van a aliar justamente con las tropas de Darío I. De hecho, va a haber algo que se llama la Revuelta Jónica. La Revuelta Jónica en Jonia. Uh-huh. Jonia, digamos, es la Grecia asiática, en Anatolia, ¿no? Se van a levantar, pero ¿qué se les va a ocurrir hacer con la capital de la satrapía persa de Jonia? Se llamaba Sardes, la antigua capital de Lidia. Y a los griegos se les va a ocurrir quemar Sardes. Y justamente ahí, con este hombre, con Darío I, va a comenzar la gran rivalidad persa-helénica, ¿no? Que se va a vivir. Obviamente todo este siglo, todo el siglo V, se va a caracterizar por ser justamente pues, constantes levantamientos por parte de los griegos. Aunque lo repito, muchos de los griegos se vinculan a las tropas de... había contingentes de griegos en las tropas, y generales griegos, en las tropas de Darío I, ¿no? Pero ahora es momento de pasar justamente vamos con el siguiente personaje de esta dupla. Vamos, él gobernó del 486 al 465. Su madre era hijo de Ciro el Grande. Okay. O sea, después de tener a este espurio, que fue Darío I, se regresa a la línea sanguínea de la dinastía de Ciro el Grande. Vamos con un hombre llamado Jerjes. Jerjes, si vieron la representado de manera horrorosa, por cierto. No tiene nada que ver, nada. En esa película o en ese cómic, como lo quieran ver, es muy fascista. Sí, pero es muy apegada a la versión cinematográfica al cómic, entonces... Sí, es idéntico. Sí, sí, sí. Prácticamente es una calca a las escenas, ¿no? Pero bueno, Jerjes era nieto de Ciro el Grande, ¿no? Y él va a encontrar justamente todo un imperio persa repleto de revueltas. La gente piensa que cuando surge Alejandro, todo el éxito que tuvo hasta para conquistar el imperio persa se debió al poderío militar macedonio, griego. No es así. Se debió a que en todo el imperio persa había revueltas constantes buscando la independencia, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Jerjes? Va a encontrar revueltas en Babilonia y en Egipto. No es cualquier cosa. Son las provincias que más aportan monetariamente al imperio persa, ¿no? Y prácticamente, ¿cómo aplastó estas revueltas? Con un ejército multinacional, Benjamín. Es lo que caracteriza al imperio persa, que sus tropas son de todos los países del mundo conocido. En el ejército de Jerjes había asirios, fenicios, babilonios, egipcios, judíos, macedonios, tracios, aqueos, jonios, indios, bactrios, ogdianos, aqueos, peonios, de Argos, Tesalia, etcétera. De hecho, Argos, Tesalia y Tebas, tres ciudades históricas muy importantes de la Hélade, van a ser parte del Imperio Persa. Voluntariamente se unieron. Argos, donde salió la Argonáutica, en busca del Bellocino, ¿no? Tesalia, una de las tres ciudades más importantes de las ligas que se formaban en Grecia. Y Tebas, probablemente la ciudad más antigua, la Tebas micénica, la Tebas de Agamenón, por ejemplo, ¿no? Se van a unir a los persas. Ellos, ¿en contra de quiénes? Pues Atenas. Esparta, etc., ¿no? Entonces, Heródoto, hay que tomar los números con calma, ¿no? Porque son los números de la antigüedad. Aseguraba Heródoto que es... Pero, atentos, porque el número real puede ser también estratosférico. Heródoto aseguraba que su ejército era de 1,000,000 personas. 1,000,000 personas. O sea, imagínense 1,000,000 personas, ya llegó el carnaval al pueblo.
procedentes con tropas de Egipto, de Etiopía, de Arabia, de la India, todos con distinto traje, sus trajes típicos, ¿no? Uh-huh. Era como, imagínense, ver la llegada de las tropas persas, eran como ver el inicio, la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más podemos darles, francamente? ¿Saben qué pueden darnos ustedes? Sean parte del Patreon, www.patreon.com/todomenosmiedo. Ayúdanos a mantener esta transmisión, ayúdenos a mantener estos contenidos, ayúdenos a ser parte de esta comunidad, a fortalecer la comunidad y a trabajar por nosotros mismos, ¿no? Porque nadie más lo va a hacer por nosotros mismos, tal cual como necesitamos que pase. Entonces, listo, señores y señores, saludos a todos los imbéciles alienados que en estos momentos nos acompañan. Recuerden, se sigue extendiendo la convocatoria para mandarle amor y cariño y buenos deseos. Y si ustedes gustan alguna fotografía indecente, al señor @exosapiens, que viene lleno de entereza y fortaleza después de jornadas muy desgastantes y de su corazón apachurradito. Pero aquí está con nosotros, lo cual aplaudo, querido amigo. No, gracias. Aplaudo. Es más, ¿sabes qué? Aplaudo. Gracias. Y listo. Sin más dilaciones y sin más reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro, entremos directamente al pasado. Como ustedes bien lo saben, desde hace ya varias semanas hemos tratado de llegar al siglo 1, al siglo 0. ¿Existe el siglo 0? No. ¿No, verdad? No existe, o sea, no existe ni el año 0, ni el día 0, ni nada. No existe, nada, ¿no? Es, digamos, la transición, por decirlo de alguna manera. ¿Te sientes despojado? ¿Sientes que nos quitaron algo sin el 0? No, o sea, es automático. O sea, la gente no pensaba en ese momento, uh-huh. Ya estamos en una nueva era. Pues no, obviamente bueno, no. Hemos atravesado ya varios siglos, uh-huh. Hemos conocido a gente oscura, malvada, críptica, con muchos problemas que resolver, que les hubiera caído una buena terapia, ¿les hubiera caído bien? Sí, sin duda les hubiera caído bien. ¿Lo hicieron? No, no existía. No había nacido Freud ni Lacan. ¿Qué más podían hacer más que hablar con el sol y recibir mensajes divinos? Así es. Y estamos hablando de los personajes masculeros de su era, receptores de el Nerón de Oro, oficial de invasiones. Y estamos también hablando de Mentuhotep II, Sesostris I, Hammurabi, Shang Tang, Mursili I, Tutmosis III, Supiluliuma I. Es un reto, ¿eh? Sí. Ramsés II, Tiglatpileser I, Wu de Shao, Shosheng I, Shalmaneser III, Sargón II, Asurbanipal, Nabucodonosor II y Darío II. Esos son todos los ganadores del Nerón Dorado. Para el Nerón de Oro, para el personaje masculero de su era. Y retomamos la gesta. ¿En qué siglo vamos? Ya estábamos en el sexto. Hemos pasado, quinto, ¿no? Si no me equivoco, 15 o 16 siglos, Benjamín. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Así es. Eso quiere decir, Benjamín. Uh-huh. Que estamos en el siglo IV antes de nuestra era. Uh-huh. Un siglo lleno de bubas. Sí, de bubas. No sabemos hasta qué grado, porque no se registraban tanto las... Decían peste, pero no se sabe qué peste se referían. Uh-huh. Pero uno de los personajes que vamos a hablar probablemente, sin duda... ¿En qué siglo nos ubicamos? En el cuarto. Cuarto siglo. Antes de nuestra era. Ahí está. Para más o menos posicionarnos históricamente... Uh-huh. Bueno, no, espérame. Necesitamos un momentillo de convocatoria, de alfombra roja, uh-huh. De aplausos. Entonces, sean todos bienvenidos a la... Decimoséptima entrega de los Nerones de Oro en el auditorio. En el Hilton de Persépolis. En el Hilton de Persépolis, exactamente. Sean todos bienvenidos a el auditorio Gengis Khan, porque... Continuamos con esta dignísima entrega.
¡Listo! Todos bienvenidos. Estamos en el siglo IV antes de Cristo. Con esta música tan gloriosa y positiva, sí. Me imagino... O sea, obviamente es la música de fondo, pero de pronto se rompe como que no congenia bien. Ajá. Con todo un lago de sangre lleno de partes, sí, de cuerpos, ¿no? Pero sí, bueno. Hemos visto desfilar por estos escenarios tal vez a algunos de los individuos más oscuros y aterradores que jamás han existido sobre la faz de la Tierra, responsables de la muerte de... millones, ¿no? Podríamos hablar de millones, sí, cientos, ¿no?, de miles, fácilmente. Uh-huh. Cada uno de ellos se propuso seguramente, si se llevó un Nerón de oro, uh-huh, se propuso la aniquilación de un pueblo entero, mínimamente. Sí. Entonces, este auditorio está lleno de notables psicópatas, sociópatas, asesinos, líderes, visionarios, profetas y otros miembros de ese inmenso catálogo de enfermedades mentales. Siglo IV, ahora sí, querido. Y bueno, yo creo que vamos a... va a haber muy poca competencia, aunque sí hay competencia en este siglo, obviamente, pero vaya, frente a una figura de esta, de estas dimensiones, como que es muy difícil competir, ¿no? Estamos en el norte de la Hélade, uh-huh, a comienzos del siglo IV, y de pronto dos personajes que se detestaban, de hecho, se odiaban, van a tener un retoño, Benjamín. Ok. Estos dos personajes eran una mujer llamada Olimpia, de Épiro, era parte de la monarquía del Épiro, y Filipo II, de Macedonia. ¡Ya sé! Uh-huh. ¡Uf! ¡Qué emocionante, amigo! Acaba de ser su cumpleaños. ¿Cuándo fue? Por cierto, la semana pasada, creo que el viernes, el jueves, acaba de ser su cumpleaños, claro. Ah, pues muchas felicidades a Magas Alexandros. Ahí está. Ajá, o sea, obviamente, Iskander también se le conoce. Iskander. También se le conoce como París, a veces se le llamaba el apodo París. Uh-huh. ¿Por qué París? Porque, por ejemplo, el París mítico de la Guerra de Troya, también su otro nombre era Alejandro. Entonces se intercambiaban, pero bueno. Ah, ¿en serio? Uh-huh. Por supuesto me refiero a Alejandro Magno, Alejandro III de Macedonia, ¿no? Uh-huh. Que de este persona... año no va a haber mucho... Este siglo no va a haber mucha competencia, sí, ¿no? Es muy difícil competir difícil, con, ¿no?, este personaje, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, desde la óptica eurooccidental, pues obviamente lo colocan como el máximo héroe de su historia. ¿Por qué el máximo héroe de su historia? Porque, en primer lugar, vino la vendetta, ¿no? Uh-huh. Después de los dos últimos siglos en que las agresiones del Imperio Persa Aquemenida eran constantes en contra de la Hélade, tratando de anexionarlos y someterlos, no de destruirlos, que eso es interesante del Imperio Persa. El Imperio Persa nunca tuvo la visión de destruir a las potencias rivales, sino de subordinarlas, porque a fin de cuentas el tributo era primordial, ¿no? Jamás fue contra sus dioses, nada. El punto es que después de dos siglos de constantes agresiones por parte del Imperio Persa Aquemenida, pues vino la respuesta griega, ¿no? Vino de un reino que otrora... Chiquillo. Sí, que de hecho se sometió voluntariamente al Imperio Persa. Eso raramente se menciona porque lo quieren ver como el máximo representante del helenismo. Uh-huh. Sin embargo, uno de los reinos que se someten al poderío de Persépolis es precisamente el reino de Macedonia, ¿no? Que el reino de Macedonia, a diferencia, por ejemplo, de otros reinos, era una dictadura militar, siempre lo fue, con una monarquía militarista, no al grado de Esparta, por ejemplo, que en Esparta ya era el exceso, ¿no? Pero sí, recuerden también que eso de la democracia griega y todo esto, pues es un cotorreo realmente, ¿no? Háganse una camiseta que diga eso, por favor. La democracia es un cotorreo. La democracia griega fue un cotorreo. Sí. O sea, realmente en la democracia griega, pues las mujeres no existían, era una sociedad esclavista. Bueno, hay que tener paciencia, oye. Faltarían. Nada nace en la mejor de sus versiones. ¿Tú crees que hemos conocido la mejor de las versiones de la democracia? No. Aunque, también hablando de eso, también entender que la democracia no nace en Grecia, la democracia siempre ha existido. Simplemente los griegos la nombran democracia. Le pusieron nombre, ¿no? Pusieron su nombre. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en una sociedad montañesa, que siempre los pueblos montañeses se caracterizan muy por despreciada, ser muy, ¿no? Por, sí, el mundo griego. Muy despreciada por el mundo griego. Los montañeses siempre han sido considerados, no nada más en Grecia, sino en todas las culturas, como pueblos al borde de la civilización, muy aguerridos, muy combativos, y no es la excepción con el caso macedónico, ¿no? Entonces,
Lo que ocurre es que después, realmente, Alejandro, obviamente, es un conquistador, también es un genocida, pero quien realmente hace toda la labor principal en un primer momento es realmente Filipo II. Y su mamá también, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, Filipo II realmente fue, yo creo que de la labor que hizo Alejandro, la mitad se le puede achacar a Filipo II de Macedonia, porque realmente también, el tuerto, un tuerto por cierto, tenía una labor, hizo una labor importante, no era un cualquiera, y precisamente lo que va a hacer Alejandro III va a ser justamente extender la visión de Filipo, que en un primer momento es recuperar todas las colonias griegas en Anatolia, o sea, en las costas de la actual Turquía. Uh-huh. Esa era la labor. Pero, ¿cuál era el problema? Porque esto nunca se menciona, porque dicen, Alejandro logró conquistar todo. No, ¿qué estaba pasando en el Imperio Persa, pero al este del Imperio Persa? Tenemos a las tribus escitas, a todos los pueblos iranios a caballo, nómadas, que constantemente atacan al Imperio Persa. Entonces, lo que ocurre mientras Alejandro, bueno, Filipo y Alejandro planean la destrucción, el ataque al Imperio Persa, por la retaguardia, el Imperio Persa está peleando otra guerra, que lo está debilitando. Entonces van a aprovechar precisamente los griegos ese momento para atacar al Imperio Persa, ¿no? Uh-huh. Y ahí comienza la ¿cómo llamarlo? La leyenda. La leyenda de Alejandro. De Alejandro de Macedonia. De hecho, hay muchas películas, muchos documentales, y uno de mis documentales favoritos de... Yo diría que me lo recomendaste y me lo eché, sí, es una maravilla. Es una maravilla documental. Uh-huh. Se llama Tras los pasos de Alejandro Magno. Uh-huh. Es espectacular, son 4 episodios, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Literal, hacen toda la ruta. Hacen toda la ruta. Salen desde Macedonia, desde el Monte Olimpo y acaban en la India, tal cual, y de regreso a Irak, ¿no? A Babilonia. Es espectacular, lo recomiendo mucho. Lo pueden encontrar gratuito en internet. En YouTube se ubica bastante rápido. Es una obra maestra ese documental, ¿no? Y bueno, este hombre desde que nace... su madre estaba muy metida en todas las religiones mistéricas griegas, en los oráculos. Entonces, desde que nace Alejandro de Macedonia, lo ven, hay muchísimos designios, ¿no? Van a ser prácticamente el hijo de Dios, bueno, el hijo de Zeus... Que de hecho luego lo van a extender, porque no nada más es hijo de Zeus. Él también se considera hijo de Amón, hijo de Ra, hijo del Sol. Por eso cuando llega a Egipto, cuando libera Egipto, que ya era satrapía persa, satrapía es provincia, lo van a considerar a Alejandro como pues, prácticamente como un dios sobre la tierra, como un faraón. Y él se dirige al oráculo de Siwa. El oráculo de Siwa está en el desierto occidental. Bueno, ascendió como dios, ¿no? En Egipto. Sí, sí, sí. Y además de que es un faraón. Y realmente... Mucha gente piensa que cuando se establece la monarquía griega en Egipto con los Ptolomeos, realmente los acogieron bastante bien. O sea, porque prácticamente lo que hicieron, ocurrió un proceso extraño. Porque lo que buscaron hacer los griegos, que eran, pues, a fin de cuentas, conquistadores invasores, era helenizar a los egipcios. Invasiones. Pero ocurrió lo contrario. Ajá. Los egiptizaron a los griegos. Uh-huh. Porque a fin de cuentas los Ptolomeos, y lo vamos a ver hasta la última gobernante Ptolomeo, Cleopatra VII, Soter. No era Soter, era... bueno, al rato lo menciono. Realmente, o sea, su culto predilecto, por ejemplo, era el culto a Isis. Uh-huh. No era el culto a los dioses olímpicos, ¿no? Entonces lo que va a pasar con Alejandro, que es muy interesante, es un proceso sincrético. De ahí que mezcla de los griegos con las culturas locales que durante el expansionismo griego. No por nada, por ejemplo, en la zona de Bactria, de Margiana, más tirada hacia Central y a la India, se da una fusión, por ejemplo, del helenismo con el budismo, que es muy, muy interesante. Y yo creo que de las piezas arqueológicas más bellas que se han rescatado de ese periodo es precisamente las estatuas greco-budistas, ¿no? Es muy, muy interesante. Pero bueno, ¿qué ocurre con Alejandro? Alejandro inicia su conquista precisamente... La primera gran batalla que va a ocurrir es la batalla de Issos. La batalla de Issos se da en lo que muy cerca de la actual Antioquía, que fue absorbida por el Estado turco a comienzos del siglo XX, en la República de Hatay. En la batalla de Issos es cuando se le da un golpe, vaya, el golpe definitivo al Imperio Persa. Uh-huh. En ese momento se dan cuenta los griegos de que el Imperio Persa era pues, prácticamente un elefante de papel. Lo era en ese momento porque estaba combatiendo los persas otras batallas al este, que eran mucho más, eran primordiales para ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué va a ocurrir? De hecho, cuando caiga el Imperio Persa, y cuando caiga posteriormente el Imperio Seleucida,
se va a ver que van a llegar unos invasores, se llaman, es otro pueblo iranio que se llaman los partos, y eso es lo que no querían los persas, que ellos fueran, digamos, el grupo dominante, que desapareciera su dominio y llegara un relevo también iranio a ocupar su lugar. Por eso subestimaron mucho a los griegos, pero esa subestimación los acabó pues llevando a la tumba. Uh-huh. Porque Alejandro, después de Isos, va a haber otra batalla. Bueno, después de eso, viene, yo creo que el genocidio más célebre que ejercido por Alejandro Magno. Bienvenidos a su sección favorita, genocidios célebres. Hay un lugar que ya lo habíamos mencionado, ya se habían revelado, por ejemplo, en contra de los asirios, uh-huh, en contra del imperio neobabilónico de Nabucodonosor II, que se llama Tiro. Tiro es una ciudad en la actual Líbano, uh-huh, que era una de las tres grandes ciudades fenicias junto con Sidón y con Beirut. Ellos se rebelan a Alejandro Magno. Siempre fueron, no tuvieron mala relación con los persas, les daban tributo, los persas respetaban su independencia, entre comillas. Y era, de hecho, tan importante Tiro que realmente la naval persa, los buques persas, eran construidos en suelo de Tiro. Es una ciudad que está en el Mediterráneo. Entonces, cuando llegan los griegos, pues Tiro se resiste a ser conquistada, ¿no? Y Tiro, está a la costa del Mediterráneo, en Líbano, y es una islita. Entonces, lo que ocurre, una especie de península, uh-huh, que fue se fue aumentando de tamaño a la usanza de Tenochtitlan, artificialmente, colocando piedras y todo esto, ¿no? Entonces, mucha gente que la considera inexpugnable. Ahí es donde hizo este famoso puente. Sí, el puente. Claro. Construye el puente y prácticamente fue una masacre. Se calcula que Alejandro en esa batalla mató más o menos 150.000, 200.000 civiles, ¿no? Bajita la mano, ¿no? Entonces, obviamente, esto ocurre en el 332 y ese mismo año, Alejandro, al otro lado, ya en territorio africano, en suelo egipcio, en Menfis, la capital del Bajo Egipto, va a ser coronado como faraón. Uh-huh. O sea, no, y en ese momento, cuando te coronan faraón, pues eres prácticamente un dios sobre la tierra, y más si un oráculo te lo confirma. A cada lugar donde iba Alejandro, lo que este hombre hacía generalmente, se metía a los oráculos, lo hacía en Delfi, en Delfos, lo hacía aquí en Siwa, y en todos los que iba encontrando de aquí hasta la India, bueno, de aquí, de la Hélade hasta la India, ¿no? Y en ese momento, pues después de haber tomado el control de la satrapía, eso es muy importante. En el momento en que toma Líbano, toma Fenicia, que es una satrapía persa, en ese momento desarma a los buques persas, ya no tiene el ejército persa buques para atacar, hacer un contraataque a Grecia. Y en el momento en que el ejército de Alejandro Macedónico griego tome el control de Egipto, se hace con todos los graneros de Egipto que eran fundamentales para que los persas tuvieran, alimento los ejércitos, ¿no? Estamos hablando de el ejército persa más o menos entre 500.000 y 1.000.000 de personas. ¿Con qué vas a alimentar si el grano de Egipto ya no fluye, ya lo controla? Entonces, poco a poco el imperio persa se fue cayendo, ¿no? Entonces, posteriormente, pues obviamente va a perseguir en ese momento a Darío, que es el último rey de reyes persa del imperio persa aquemenida. No lo va a lograr capturar, pero luego lo van a traicionar los mismos persas, sus mismos cercanos, y le van a entregar el cuerpo, ¿no? Alejandro le va a rendir honores al mismo Darío. ¿Por qué? Porque para Alejandro era importantísimo ser el sucesor directo de Darío. Uh-huh. O sea, no podía, mancillar el cuerpo, ya lo habían hecho previamente. No lo podía hacer, ¿por qué? Pues porque tenía que legitimar ahora, porque no nada más era faraón, no nada más era conquistador griego, también era rey de reyes. Y él va a gobernar desde una de las capitales persas, que era Babilonia. Uh-huh. Porque Babilonia, cuando lo absorbe el imperio persa, es otra de las capitales históricas, además de Persépolis o de Pasargada, también es Babilonia, ¿no? Entonces ya en ese momento el imperio persa no existe, y ahí comienza el camino de Alejandro, pero a territorios que jamás habían visto los griegos. Bueno, digo, mercaderes y todo esto sí los habían visto, pero no una fuerza armada de más o menos 50.000 hombres, 100.000 hombres, que eran los griegos, jamás habían estado en las latitudes. Comienza el camino hacia central, y va pasando por todos los actuales Tayikistán, Uzbekistán. En Tayikistán, por ejemplo, no se sabe exactamente si fue en Tayikistán, pero ahí se va a encontrar con una mujer que se llama Roxana, uh-huh, que Roxana la va a convertir en su esposa.
Y Roxanne al parecer es Ogdiana, es iraní. ¡Roxanne! Es la famosa Roxanne. La Roxanne de The Police, de esa se basan. Entonces, de hecho, no se sabe cuántos, pero se calcula que tuvo entre 7 u 8 matrimonios, uh-huh, que solo fueron superados en número por las ciudades que fundó Alejandro. Es que Alejandro Magno es la definición de la testosterona mal llevada, ¿no? Uh-huh. Bueno, más allá de los matrimonios, su verdadero amor, pues él, obviamente, abiertamente... Un caballo y este otro hombre, ¿no? Sí, Bucéfalo y este... Espérame, te digo. Es que no sé si estoy pensando en el novio de Aquiles. ¿Protoclo? Patroclo, ese es el de Aquiles. Ese es el de Aquiles. Que al mismo tiempo dicen que era su primo. Oye, mira, no hay nada nuevo. Efestión. Efestión. Amor es amor, dijo Juan Gabriel. Era Efestión. 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 Y además era también un militar griego, pues ahí se practicaba el amor griego. Hay que entender, por ejemplo, quién fue uno de los tutores de Alejandro. Pues este Aristóteles. Aristóteles. Entonces, en ese momento, cuando llega a toda la zona de Asia Central, no hay información historiográfica en cuanto a esto, pero muchos historiadores están seguros que tuvo que tomar una decisión. Si iba a ir más al este, o bien si iba a ir hacia el sur. Si hubiera ido al este, hubiera llegado primero a la zona de los pueblos iranios de Extremo Oriente, con los tocarios, los ogdianos, y finalmente a China, que en ese momento se encontraba el periodo de los reinos combatientes, si no me equivoco. ¿Pero qué decide hacer Alejandro? Pues ir al sur. Uh-huh. Y en ese momento entra al Valle del Indo y llega justamente a la India, que ahí va a ganar una de sus últimas batallas, que es la batalla de Hidaspes contra un rey que se llama Poros, uh-huh, o Porus, que no lo va a matar. De hecho, va a ser como un empate, y ahí se va a tener la expansión macedónica, no porque Alejandro no quisiera, uh-huh, sino porque los soldados griegos están al borde del motín, y también la paranoia de Alejandro pues ya había aumentado, ¿no? Y hizo una limpieza en todo el ejército, matando a decenas de personas de su círculo cercano, ¿no? Y es en ese momento cuando Alejandro ya empieza a sufrir los embates de... que realmente no se sabe qué fue. Hay muchas posibilidades: pancreatitis, malaria. Dicen que lo envenenaron. Fiebre también. Del Nilo. Y probablemente la fiebre del niño. La famosa fiebre del niño. El niño tiene mucha fiebre. Métanlo en agua fría. Y ahí murió Alejandro. Bueno, es que era un niño. Es que sí, si uno lo sí, piensa sí, con un más o menos. ¿De qué edad murió Alejandro Magno? A los 30 y... A ver, te digo. A ver, tú tienes la posibilidad Te digo de inmediato, el señor nació en el 56 del siglo IV y murió en el 23. Pues veintitantos. Veintitantos, cabrón. Sí. 56, 46, 36, 26... Ah, déjame lo comprar. No, 29, 28 años, 27 años. Uh-huh, sí. Sí, Alejandro murió muy joven. Dicen que su cuerpo a esa edad ya era un triste despojo de... Ah, pues imagínate. Lesiones, flechas, rupturas, y que su salud estaba mermadísima, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho, bueno, de hecho, esta que estoy viendo aquí... Ajá. Es, digamos, lo más cercano al rostro de Alejandro. Uh-huh. Porque mucha gente se va por el mural, que uh-huh, está en Pompeya. Sí, claro, tiene unas patillas muy imponentes y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno... En ese momento, sí, Alejandro ya, pues imagínate, desde niño combatiendo y siendo, o sea, los placeres también de la vida, ¿no? Uh-huh. Que los eunucos, que las señoritas, que el vino. Que el un cerdito. Que el soma, porque también se metió soma. Ajá, claro. Soma era una mezcla de... Era lo que se metían los sacerdotes de las religiones iranias. Para tener conectar con la divinidad. ¿Sí? Ajá. Y era una mezcla de cannabis, uh-huh, efedrina y no sé cuántas otras mandangas. Entonces. No suena nada mal. Entonces le va a dar la fiebre y va a acabar muriendo en el 323 en Babilonia. Aunque muchos sí le. Sumado a esto, a todos los excesos de su vida, pues también le meten mucho la idea de que fue envenenado, ¿no? Uh-huh. De hecho, ¿cuál era el plan de Alejandro? Tan pronto afianzar el control del norte de la India y de todas las provincias, bueno, exatrapías persas, ahora provincias griegas. El objetivo de Alejandro era regresar a Macedonia y dirigirse al oeste. ¿Hacia el oeste dónde? Pues se iba a encontrar con una joven república romana, que todavía no era obviamente la potencia que iba a ser siglos después. Y también era de vital importancia conquistar Cartago. Lo que él quería era acabar con Cartago. Uh-huh. O sea, colonizar todo el norte africano hasta el Atlántico, ¿no? Y por supuesto, pues no lo logró.
Y ahí, ahí no terminó todo, digamos, para el expansionismo griego. Pero bueno, este es uno de los candidatos, ¿no? Es uno de los candidatos. Pero no puedo, digo, también no, ni modo que quede él, pero bueno. Solamente él, tiene que haber otros candidatos. Ya sé que van a perder. Ok, bueno, nada más por mantener la sana disputa. Uh-huh. Por ejercicio deportivo, especialmente. Así es. Tendremos que mencionar otro personaje. Por ejemplo, Chandragupta. Chandragupta Maurya. Que justamente derrota al reino Nanda de Magadha, que Magadha está en el norte de la India. Chandragupta Maurya. Y justamente este hombre funda un imperio que se va a llamar el Imperio Maurya. El Imperio Maurya. Que es uno de los, digamos, tres imperios más duraderos de toda la India, ¿no? Está en la época, Chandragupta es en la época que justamente se empieza a difundir el budismo en toda la... Infructuosamente, por cierto, ¿no? En la India, porque el budismo jamás pegó en la India. Y bueno, este hombre también hizo baños de sangre para afianzar su poder en toda esta zona. Bueno, ese es un competidor. Ya sé que no le llegan, por decirlo a la... Él, por ejemplo, se va a enfrentar con otro de nuestros nuestros nominados, Benjamín. Este hombre fue uno de los... Este creo que Chandragupta. Ajá. Es el primer representante de la India hasta el momento. Sí. Sí, ¿no? Sí, es que sí había, pero obviamente lo que ocurre en la India es que estaba muy focalizado las actividades a lo que hoy es la India, Pakistán, uh-huh. Afganistán cuando mucho. Rara vez su poderío se extendía más allá, iban contra muchos reinos, pero solamente en el subcontinente, ¿no? Entonces, este hombre, por ejemplo, Alejandro, cuando muere Alejandro va a seleccionar no se sabe si lo selecciona o prácticamente fue una lucha de poder. Uh-huh. Pero están los diádocos. ¿Quiénes son los diádocos? Los diádocos. Los generales cercanos a Alejandro, uh-huh. que se van a dividir el imperio. No iba a ser imposible homogeneizar todo el imperio de Alejandro, ¿no? Con que continuara unificado. Entonces, pues, obviamente, todos van a querer su botín. Va a salir, por ejemplo, los Antígonos, pero principalmente dos grupos importantes. Uno, Seleuco, uh-huh. los Seleúcidas, uh-huh. y otro, Ptolomeo, los uh-huh. Ptolomeos. Los Ptolomeos. Los Ptolomeos se van a quedar con Egipto y Seleuco con todo, digamos, en un primer momento, desde el Mediterráneo hasta la India. Es el imperio Seleúcida, uh-huh. que va a abarcar gran parte del territorio del extinto imperio persa Aquemenida. Y Seleuco, de hecho, se va a enfrentar a este Chandragupta. Uh-huh. Van a chocar los dos grupos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de las dinastías de la India ya conocen que existen griegos y que dominan Asia Central en ese momento, ¿no? Y Seleuco, su principal enemigo, curiosamente, no va a ser un gobernante persa o indio, ¿no? El principal enemigo de Seleuco va a ser otro griego, uh-huh. un griego llamado Ptolomeo. Ptolomeo. Y ese va a ser, en los próximos 200 años, esa va a ser la guerra principal, Seleúcidas contra Ptolomeos. Uh-huh. Y nunca van a desaparecer. Si desaparecen, va a ser por la gracia y obra de Roma, por claro. ejemplo, ¿no? Entonces, creo que... Sí, los romanos le ponen fin a los Ptolomeos, ¿no? Sí, así es. Y bueno, después de este siglo, creo que, digo, no hay discusión, sin duda alguna. Vienen un montón de togas, ¿no? Ajá, el ganador sin duda debe de ser Alejandro de Macedonia, ¿no? ¡Ahí está! Que pase Alejandro el Grande, Alejandro Magno, Iskander, figura totémica, generador de mitos, generador de extrañas y molestas fijaciones. Que pase al escenario y en estos momentos el maestro Nader canalizará la voz de Alejandro Magno y escucharemos unas palabras de aceptación y de agradecimiento. ¿Qué dirían que 2000 años después se busca diversidad? No había nada más diverso en el séquito de Alejandro, ¿no? Pues Alejandro con preferencias sexuales sin ninguna pena, se casaba con personajes... No, pero... Ah, es que soy Alejandro, persona. ¿No? Sí, sí, claro. Aquí veo a todas mis esposas, ajá. pero mi auténtico amor no se encuentra aquí. Hefestión, ¿dónde estás, Hefestión? Ebrio de poder, Alejandro Magno, con el tobillo destruido, los hombros llenos de flechas, una herida en la cabeza. Yo recomendaría la película de Oliver Stone. ¡No es mala! No es mala, no pero es mala. La versión extendida. Ah, no sabía. ¡Uy, hay una versión sí, extendida! Sí, dura como 4 horas. ¡Oh, my God! Es buena película, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en los extras viene cómo los entrenaron
a estos personajes que eran la falange macedónica, uh-huh, contrataron asesores militares y historiadores de la guerra y todo eso. Es muy, muy interesante película. Y todo el business. Qué raro para Oliver Stone meterse en un periodo como la antigüedad, ¿no? Porque generalmente se mete en dilemas políticos del siglo XX. Sí, es un gran aficionado. Vetadísimo ya en Hollywood, por cierto. Sí, ¿no? Sí, pues sí. Sí. Terminó su carrera, digamos, en los grandes escenarios después de sus documentales... Son muy buenos, por cierto. Alrededor de la política latinoamericana, ¿no? El de Chávez es muy bueno. Uh-huh. Las entrevistas de Putin son muy buenas. Uh-huh. Son como 4 horas entrevistando a Vladimir Putin. Es muy buen es muy buen director, ¿no? Sí. Pero bueno, señoras y señores, tomémonos un segundo para saludar a todo el mundo y para que el maestro Nader y para que su servidor podamos darle retweet a todos los anuncios. Esta transmisión, recuerden que estamos transmitiendo en Twitter Broadcast, en Facebook Live, en YouTube y en nofm-radio.com. Ahí está para todos ustedes, para todos nosotros. Muchísimas gracias. Y aparte del Patreon, www.patreon.com/todo-menos-miedo. Ahí pueden apoyar contenidos como estos. Y vamos a saludar directamente allá a YouTube al señor MC Necio, que dice: buenas noches, dúo dinámico, qué placer escucharlos. Saludos, mi querido MC Necio. Christoph Quinto dice: qué buena onda encontrarlos. Saludos a los dos. Buena por esas dos cámaras. Se ve bien el directo. Muchísimas gracias. Estamos echándole muchas ganas para estar al nivel de sus necesidades, justo lo que se merecen. Unos chilaquiles dice por acá: buenas noches, por supuesto, un abrazo virtual, pero fraternal y solidario para Cristian y Bianca. Gracias. Viva Chipi. Viva gracias. Chipi, para siempre. Gracias. Y también dice: también para ti, Benjamín, qué bueno que te recuperaste. Gracias, maestro. Ya sé que no te importa. Ya. No, te agradezco la consideración, pero no pasa nada. También para ti, Benjamín, dice Eka. Ekbalam dice, saludos, gran dúo dinámico, desconocía este programa, gran proyecto, siempre acompañándolos, pues ya sabes, aquí estamos cada 15 días en las invasiones. Y pueden checar todos los podcasts en la página de NoFM por si se han perdido otras emisiones, otras entregas. Recuerden que esta ya es la tercera entrega de los Neurones de Oro, a los culeros más intensos de su era. Entonces ahí pueden escuchar las otras transmisiones. También le mandamos un saludo a Draco, el Dracul. Hola a todos, saludos a Exosapiens. Ahí está. Y le mandamos un saludo también a toda la gente que anda en Twitter. Por acá teníamos comunicación directamente, o más bien saludos directamente a... comunicación directa con Dios. Killing Sortona, no empieces, güey, nos la vamos a creer. Giap Salvador, le mandamos un saludo también a... ¿qué más tenemos? Al maestro Chava Belmón, a el maestro David Osorio, a Carlos Roche, a el Punch, que dice: hasta que me tocó escucharles en vivo, mucho cariño y admiración al maestro Exosapiens. Ahí está. Le mandamos también un saludo a Eric, le mandamos un saludo a Killing Sortona, y bueno, a toda la gente que anda conectada por ahí, muchísimas gracias, de verdad. También por acá en el Facebook Live tenemos a Víctor Daniel, que dice: ¿qué hubo, pa? Víctor Daniel. No tengo nada. ¿No? Tal vez te vas enterando en estos momentos. Tal vez. En Facebook se oye bien, muchas gracias, Víctor Daniel, hijo predilecto de Exosapiens. Y también le mandamos un saludo a Bubin Piprosk, que dice: que no se te olvide que lo hiciste todo por Chipilo. Eres un chingón. Por eso, gracias. Ánimo, los Naderlivers estamos contigo. Chipilingi forever, ahí está. Gracias. Hashtag, al fin los encuentro en vivo. Saludos, dice por acá Susana Salvaño. Y también por acá está Víctor Daniel y nos manda nada más unas caritas de oh my god. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y un saludo a toda la banda, ahora sí. Listo, mi querido maestro, vámonos directamente al siglo III. Está muy competido, pero bueno, digamos, después del baño de sangre de los anteriores, está como... es curioso. El siglo III y el siglo II, uh-huh, están como relativamente en calma, esperando lo que se avecine en los siguientes 4 siglos, que va a ser así un monumental baño de sangre, uh-huh, que va a ser palidecer literalmente al milenio anterior. Pero bueno, voy a acelerar un poco. Tampoco, digo, son personajes interesantes, pero muchos de ellos... son herederos, que es curioso, ¿no? Uh-huh. Realmente no estamos hablando de fundadores de nuevos imperios, de nuevas dinastías. Esto no excluye, por supuesto, que hayan sido genocidas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tenemos Antíoco I, Sóter, que es justamente hijo de Seleuco, que ya lo mencionamos en el siglo anterior, y Apama.
Apama era una mujer, de hecho, siria, y ahí se puede ver el éxito, por decirlo de alguna manera, de lo que es el helenismo, ¿no? Uh-huh. Porque un griego, un monarca griego, se junta con una familia nativa de Siria, semita, ¿no? Uh-huh. Y de ellos van a ser de Seleuco y de Apama, un hombre que se llama Antíoco. De hecho, aquí vemos fundadores a partir de dos nombres, que son, tres nombres, Antíoco, Seleuco y Apama, van a surgir tres ciudades, así como Alejandro, que Antioquía, Seleucia y Apamea. Apamea. Los tres son sitios arqueológicos, tanto Seleucia está en Irak, uh-huh. Son dos ciudades gemelas. Una está de un lado, creo que del Tigris, y la otra del otro lado. Una se llama Ctesifón, uh-huh. Que fue capital del Imperio Parto y luego de los Sasánidas. Y la otra se llama Seleucia, que fue capital, una de las capitales del Imperio Seleucida. Y son dos ciudades gemelitas, una de cada lado del río, ¿no? Luego, Apamea se encuentra en la actual Siria, y finalmente Antioquía, uh-huh. Que fue, yo creo que la historia de los últimos 2000 años, fue una de las ciudades más importantes del mundo. En el Imperio Romano era la tercera ciudad de importancia. Primero estaba Roma, obviamente, luego Alejandría, y finalmente Antioquía, fundada por Antíoco Sóter. Uh-huh. Entonces, era el hijo de Seleuco y Apamea, pero ¿por qué es importante? Curiosamente, después de que Macedonia viese una potencia, empieza a sufrir invasiones, uh-huh. Porque después, pues ¿quién querría, después de que conquistas Babilonia, la India, las riquezas de Egipto, pues quién quiere vivir en las faldas de un monte donde termina la civilización, en Macedonia, ¿no? Uh-huh. Entonces Macedonia quedó con poca vigilancia en el siguiente siglo, y fue invadida por un pueblo que se llaman los Gálatas. Los Gálatas. Los Gálatas son galos, uh-huh. O sea, realmente son un pueblo. La primera vez que aparecen en esta conversación. Se les llamaba galos en la Galia, uh-huh. previo en Francia, y al oriente, en Anatolia, se les conocía como los Gálatas. Uh-huh. De hecho, pues es muy conocida las cartas apostólicas de San Pablo, por ejemplo, los Gálatas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, justamente. Sí, claro, Gálatas, tal número del otro, número, ajá. ¿No? Los Gálatas invaden el territorio del imperio Seleucida, y este hombre, Antíoco Sóter, los va prácticamente a expulsar de ese territorio, ¿no? Otro personaje que vamos, de hecho, al otro lado del mundo, esto es muy importante, se llama Ashoka. Ashoka. Es del mismo imperio Maurya, es descendiente de Chandragupta Maurya, ¿no? Uh-huh. Este es hombre de un rey que se llamó Bindusara. Y es nieto de Chandragupta. Uh-huh. Él, de hecho, nace como tal. Su poder se encontraba en Afganistán, no tanto en la India. Pero, curiosamente, él comienza siendo, yo creo que uno de los genocidas más importantes de todo este listado que hemos hecho, ¿no? Porque va a ser una guerra. Ajá. Uy, es una declaración fuerte. Uh-huh. Hemos visitado la casa de tremendos genocidas brutales, ¿no? Sí. Pero este hombre va a hacer una guerra en contra de un estado que se llama Kalinga. Kalinga está en Bengala, en las selvas de Bengala, ya saben, uh-huh. El libro de la selva, elefantes, etcétera, elefantes que bailan, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero de pronto, después de haber matado, no sabe exactamente cuánto se calcula, entre 2,5 millones de personas, va a tener a Ashoka un despertar espiritual, Benjamín. Y va a pasar de ser un genocida, uno de los genocidas más célebres de la historia, a ser un personaje que prohibió matar tanto animales como seres humanos en su reino. O sea, pasó de ser un genocida, ajá. A eso. ¿Y se cambió el nombre? No, siguió siendo Ashoka. 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 Él gobierna desde el 269 al 232. ¿Pero por qué es importante Ashoka? Porque fue una de las primeras dinastías de la India, y actualmente estaba en Pakistán, Afganistán, que decide convertirse al budismo. Uh-huh. Y justamente Ashoka, De haber sido un célebre conquistador y genocida, va a pasar a prohibir que en sus dominios se mate un ser humano o se maten animales. ¿Es Samrat Ashoka? ¿Es él? No sé si Samrat no lo sé. Ah. Pero es Ashoka. Ashoka. A-S-H-O-K-A. ¿No? Así es, okay. Así es. Bueno, si ustedes saben, si ustedes se preguntan de dónde saca George Lucas para la franquicia de Star Wars todos los nombres, generalmente es de historia antigua. Ajá, claro. Ya sea de la India, de Egipto, del norte de África, etc. Entonces, este Ashoka pasó de... Y justamente para que su ley y todas las medidas y reformas que tuvo fueran conocidas en toda la India, porque el imperio de Ashoka se expandió,
mandó a crear unos pilares, uh-huh, llamados pilares de Ashoka, donde estaban los edictos de Ashoka. Los edictos de Ashoka. Donde este hombre aseguraba que respetaba la vida y bueno, a veces pasa, ¿no? Que de pronto de haber sido genocidas, como que tienen un despertar espiritual. Creo que el caso más célebre en el mundo judío-cristiano ocurre con ese personaje que acabamos de mencionar, con Pablo, por ejemplo, uh-huh, de ser persecutor de los seguidores de Jesús de Nazaret, claro, a ser uno de los principales promotores, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es otro personaje. Tenemos a Antíoco, tenemos a Ashoka, pero está muy competido. Y yo creo que de la misma envergadura que Alejandro, tenemos que considerar a este hombre, que gobernó del 221 al 210 un territorio en China. Me refiero concretamente a Qin Shi Huang. Qin Shi Huang. Concretamente, el primer emperador que unificó China como todos la concebimos hoy en día. No, bueno, es este loco, el de la tumba y el mercurio. Así y demás. Es, así es. No, bueno, ya llegó el peso pesado. Así es, Benjamín. Entonces, este hombre nace en el reino de Qin. Ajá. El reino de Qin, en ese momento, China está dividido en múltiples reinos. Uh-huh. Se le llama el periodo de los reinos combatientes, de los otoños, de los inviernos. Son procesos en que múltiples reinos, uh-huh, combaten para ganar la supremacía en todo el territorio chino. Bueno, China entre comillas. Previamente ya habían existido dinastías que habían unificado el territorio chino. Los Xia, por ejemplo, los Shang, que en la arqueología a finales del siglo XIX los consideran míticas y no, se han descubierto en las últimas décadas que sí fueron dinastías históricas que gobernaron China, ¿no? Pero vendría ya una dinastía histórica con documentos de aquí la historiografía ha probado que sí, sí existió. Y bueno, si eso no es suficiente, pues tenemos una de las tumbas más magnificentes que se puede encontrar en cualquier punto de la Tierra. Sigue siendo un lugar peligrosísimo. Sí, que no se ha desenterrado. No se puede desenterrar por el grado de toxicidad que existe ahí dentro. Pero, o sea, yo sentiría un horrible, ¿no? Que tú sabes que abajo hay algo así monstruosamente impresionante. Ajá. Porque para es que no un lo cerro, sepa, ajá, es un cerro. Para que no lo sepa, es la tumba de los guerreros de terracota, que es un ejército de terracota. Uh-huh. Cada personaje distinto, de hecho, es la tumba real del primer emperador de China, bueno, de la China unificada, Qin Shi Huang. Pero además de esto, tiene, por ejemplo, hay una zona, porque como lo dijo Benjamín, es un cerro, no un cerrito. Uh-huh. O sea, es una montaña, que es toda su tumba, una montaña artificial. Al parecer, de acuerdo a las descripciones, a los cronistas, hay una réplica del territorio chino con ríos de mercurio, sí, con un cielo de esmeraldas, mares, etc. Sí, sí, sí. Y además de esto, pues imagínense la cantidad de lujos que incluso haría palidecer las tumbas de los faraones egipcios, ¿no? Entonces, este hombre, pues obviamente, inicia un proceso de expansionista y logra afianzar su poder y se va a convertir durante poco más de 30 años en el máximo gobernante de lo que es el imperio chino. Uh-huh. Que fue una dinastía muy efímera, porque automáticamente después de su muerte no logran mantener el poder y va a surgir otra dinastía que va a mantener la unificación, que es la dinastía Han, que es digamos una de las más grandes y más importantes en la historia de China. Una de las eras doradas de China, porque China no tuvo una era dorada. Si mis cálculos son correctos, ha tenido siete eras doradas, ¿no? Pero bueno, este hombre lo que va a hacer, además de una monstruosa cantidad de genocidios, de ejecuciones, porque este hombre lo que busca, sabía que era efímero, y lo que quiere es prolongar su vida, no unos años, la eternidad. Sí, entonces quería encontrar la fuente de la eterna juventud. Y de acuerdo a él, mandó expediciones a Japón, ajá, mandó expediciones a la India, al oeste. No, es un personajazo, ¿no? Y de hecho, muchos sus médicos privados le aseguraban que este líquido extraño color metálico le podría prolongar su vida. Entonces se daba sus shots de mercurio. Uh-huh. Y bueno, a la postre eso fue... Le enloqueció, ¿no? Le enloqueció y lo acabó matando, ¿no? Uh-huh. Dividió el imperio chino en 36 provincias. O sea, realmente, en ese momento se puede hablar de que hay cuatro potencias en el mundo. Uh-huh. En este siglo tercero. Uno es la China unificada de este hombre. Dos es el imperio Maurya de la India. 3 es el imperio Seleucida y 4 el imperio de Ptolomeo, ¿no? De los ptolomaicos en Egipto, ¿no? Probablemente hay una quinta, que es Cartago, y todavía no podemos... Bueno, tal vez ya se empieza a ver un cuchitril al norte, en el centro de la península itálica, que se llama Roma. Uh-huh. Y poco a poco se empiezan a expandir muy tímidamente, yendo contra Sabinos, yendo contra todos los pueblos, pero todavía faltaba un poquito para que eso ocurriera, ¿no? Uh-huh. Entonces, la competencia es de siglo III,
está entre Antíoco I, entre Chishiwandi y finalmente Ashoka. O tenemos un representante griego, uno de la India y uno chino. Para que vean que hay diversidad en estos cuentos. Fíjate que yo conozco bien la trayectoria y los chismes macabros y muy, muy, muy terroríficos del representante chino. Entonces me siento muy inclinado a elegirlo, pero desconozco un poco la labor de Ashoka, etcétera. Yo elegiría al chino, ajá, pero no sé tú. Mira, Benjamín, estoy haciendo un juicio crítico importante. Ajá. Iba buen camino a Ashoka. O sea, se había manchado las manos con sangre de más o menos 2 millones de personas. Pero prohibió... Pero tuvo un despertar espiritual. O sea, eso es real, para este tipo de conteos es realmente penoso. O sea, sientes que iba a ganar, pero se rompió la... Pues se tronó la rodilla. Sí. Entonces siento decirlo, pero la India queda eliminada de este certamen. Una vez más, por piadosos. Así es. Antíoco, pues bueno, fue famoso, pero no llegó a ser ni Seleuco ni Alejandro Magno. Uh-huh. Entonces siento decirlo que... Pues que obviamente queda eliminado también, ¿no? Entonces creo que el título, en efecto, te secundo. Chishiwan, señoras y señores, el más culero de su era, y tal vez de varias eras aledañas, sí. Porque este hombre era verdaderamente culero. Dejemos que pase al escenario, que reciba su premio. Chishiwan, unas palabras, por favor, para tu público. Brindo por todos ustedes. Ajá. He depositado esta, que no me gusta beber solo. ¿Qué está tomando, señor Chishiwan? Lo mismo que ustedes, mercurio. No. Buenas noches. Y todos así ven el vaso así. ¡Listo! Chishiwan camina a su tumba, su cerro magnífico, inquebrantable e infranqueable. Y nada más recuerdo, nada más deletréame cómo se escribe Chishiwan. Hay varias formas de escribirlo, pero la más popular en español es Chin. Chin. Shi con S. Shi. Ajá. Wang con H. H-U-A-N-G. Ahí está. Chishiwang. Listo. Gobernó del 221 al 210, de hecho, muy poco tiempo. Pero bueno, eso fue suficiente. Con eso tuvo. Con eso tuvo, ¿no? Con eso tuvo. Vamos al siglo segundo. 11 años que cambiaron años. El mundo. Y bueno, que definieron a China, ¿no? En los siguientes siglos, por completo, ¿no? Sí, claro. Porque incluso en la India de la República Popular, pues digo, sigue teniendo esa misma... Por ejemplo, las provincias siguen manteniendo el mismo orden que les dio este hombre hace más de 2000 años. Imagínate. ¿No? Entonces, bueno, vamos al siglo segundo. Un siglo, ¿cómo llamarlo? Complejo. ¿Podemos hacer una pausa? Es que necesito juntar todas mis notas. Sí, claro que sí. Mientras yo voy a revisar todas nuestras redes sociales. Por acá le mandamos un saludo al señor Draco, el Dracul, que dice hola a todos, saludos de ExoSapiens. Mi pésame, ExoSapiens y a Bianca por Chipilo. Me hubiera gustado conocerlo. Al fin, un medio para ver la transmisión. ¿Cómo que al fin? Llevamos años transmitiendo en Facebook Live y en todos lados. Ashoka dice, no la creó en sí George Lucas, sino Dave Filoni, creativo de LucasArts. Pero el Filoni es como un extraño y rechazado espermatozoide gigante del señor George Lucas, ¿no? Entonces, cuenta. Caterine Nieto dice, primera vez que cacho una transmisión en vivo de Invasiones. Muy bien, muchísimas gracias por estar ahí, Caterine Nieto. Le mandamos un saludo también a toda la gente que está en el live, en el Facebook Live. Por acá está el señor Pepe Molina que dice, un negocio de micheladas, azulitos y mercurio. ¿Quién le entra? Maestro, estoy listo para invertir porque no tengo ningún tipo de talento ni noción con el dinero. Entonces, perdámoslo juntos. Y le mandamos también un saludo aquí por Twitter, a ver si aquí tenemos por acá, al señor Ekbalam, que dice, banda, es hora de invasiones. Tema de hoy, conociendo a todos los culeros que formaron nuestra realidad. No se lo pierdan, maestro. Muchísimas gracias por estar ahí. Y listo. Y me faltaron muchos en el siglo III. Uh-huh. Pero, a ver, esto es darle... Obviamente hay conquistadores, pero también hay genocidas y conquistadores. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tuve que dejar atrás... ¿Tienes más respeto al conquistador genocida? Pues sí, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y más para estos estándares, ¿no? Pero, por ejemplo, quedaron atrás Escipio el Africano. Ah, Escipión Africanus. Escipión Africano. Quedó atrás un hombre llamado Masinisa, que fue un cacique del norte de África que resistió al Imperio Romano. ¿Masinisa? Masinisa. Uh-huh.
Quedó atrás, por ejemplo, Liu Bang. ¿Quién es Liu Bang? El fundador de la dinastía Han, que le siguió a Shishi Wan. Quedó atrás, esto sí me dolió, pero no llegaron al nivel. Eran, de hecho, se enfrentaron a una potencia en una guerra directa. Asdrúbal Barca, y por supuesto, su familiar, Aníbal Barca. Aníbal Barca. ¿Quién fue Aníbal Barca? Fue durante las guerras púnicas, quien enfrentó a la República Romana en proceso expansionista. Un hombre, un gran líder militar que cruzó el Rubicón, cruzó los Alpes con elefantes. Elefantes, montado en elefantes. Ajá. Pero lamentablemente aquí la grandiosidad no es suficiente si no hay sangre de por medio, ¿no? Ahí está. Y lamentablemente... No acabó chido Aníbal. Todo, ¿no? Ciego, lleno de rencor y dolor por estar a punto de conquistar Roma y regresarse a casa. De hecho, no se explican qué pasó. Pues dicen que puro patriotismo y nacionalismo del denso. O sea, para que no lo sepa, Aníbal llegó a Roma. Ajá, claro, a las y decidió no atacar la ciudad. Y se retiró. Sí. ¿Qué hubiera pasado si Aníbal hubiera conquistado Roma? En primer lugar, no estaríamos aquí. Y en segundo, creo que, quienes estuvieran en nuestro lugar aquí, hubiera pasado, no sé, probablemente hubiera habido Europa. Estarían hablando una versión púnica, fenicia, cartaginesa. Lenguas cartaginesas hubieran... ¿Te imaginas? Hubieran impuesto. ¿Qué lo que era de realidad? Hay una... Sí, Cartago nunca hubiera caído. Una historia de ciencia ficción alternativa. Se llama La Patrulla del Tiempo. Es una serie de novelas con pequeñas historias. En una, justamente, las guerras las gana Cartago. Y ocurre una especie de sincretismo entre los celtas y los púnicos, los cartagineses. Entonces, llegan a América. Es muy extraño porque, por ejemplo, adoran a Baal, pero traen faldas celtas, ¿no? Entonces, bueno, el hubiera no existe, Benjamín. Ni modo. Entonces, siglo II. Este siglo, para mí, es muy complejo. ¿Por qué? Porque hay una lucha... Porque te gusta mucho, le tienes cariño, ¿qué pasa? Lo que ocurre... es que hay luchas de poder en toda la zona mediterránea porque el imperio Seleucida está sucumbiendo. Entonces van a empezar a surgir pequeños reinos. El reino del Bósforo, reinos en el Mar Negro, reinos en el Mediterráneo. En Armenia, en ese momento surge el imperio Parto, que a la postre va a ser uno de los máximos rivales de Roma. Y son realmente luchas regionales pequeñas entre caciques. Pero hay un proceso, y le tenemos que dar su justa dimensión, que rara vez es tomado en cuenta, porque obviamente la visión desde aquí es eurooccidental y supremacista, ¿no? Y vamos a continuar en China. Hay un hombre llamado Gu, el emperador Gu, de la dinastía Han. De hecho, este hombre Gu de Han va a comenzar un periodo, es el séptimo emperador de la dinastía Han, por cierto, que su fundador es este hombre que ya lo mencioné, Liu Bang, pero que no ganó por estar enfrentándose al emperador de China, obviamente, ¿no? Entonces, Gu de Han va a iniciar un proceso muy importante, porque por primera vez China se va a expandir, pero esta vez al oeste. ¿Por qué China no se expande al este? Pues porque en primer está el Pacífico, y Japón no era de mucha importancia en ese momento, ¿no? También se expanden a Vietnam, al actual Vietnam, pero comienza un proceso expansionista hacia el oeste, que hoy actualmente sigue teniendo, es muy problemática esa zona, porque lo que intenta hacer Washington y las otras potencias occidentales es tratar de quebrar a China desde el oeste. Porque va a comenzar por primera vez en la historia un proceso expansionista chino al extranjero, fuera de población que no hable China, pero no hable chino Han. ¿Me explico? Entonces, cuando los chinos salgan a los desiertos de Asia Central, se van a encontrar en tierras como del actual territorio de Tayikistán o Uzbekistán o incluso Pakistán. ¿Y por qué este proceso fue importante? Porque por primera vez China va a llegar desde el Pacífico hasta Asia Central. Y este hombre, Gu de Han, va a ser el primero que va a afianzar el territorio chino desde el Pacífico hasta Tíbet. Hasta el Tíbet. Desde el Pacífico hasta Uzbekistán. Y se va a enfrentar en ese momento a reinos iranios, a los tocarios, por ejemplo, que los tocarios ya no existen, porque toda esa zona hubo un recambio poblacional hace más o menos 1100 años. La población irania va a ser absorbida por unos nuevos pueblos, son los pueblos túrquicos. Y hasta este momento lo que intenta hacer Washington, Estados Unidos, es
tratar de separar esa zona del Turquestán oriental, con los uigures, por ejemplo, del territorio chino. Uh-huh. Aunque son una lengua que... Habíamos platicado sí, de esto en habíamos una platicado de entrega esto. Sobre qué... Pues de la historia de China, yo creo. La nueva ruta de la seda, sí, algo así. Algún uh-huh. especial, claro. Entonces, este problema, entre comillas, viene desde hace pues, 2200 años, ¿no? Uh-huh. Y como yo prefiero, digamos, y esta es decisión unánime del comité, estoy seguro que me vas a secundar. Ajá, sí, estoy de tu lado. Creo que es más importante mencionar a este hombre y darle un peso importante a China, en este contexto, que hablar de reyesuelos del Cáucaso. Reyesuelos o caciques romanos. Y creo que es importante darle su peso justo a Wu Dehan, que es un personaje muy desconocido, ¿no? Wu Dehan es el ganador. Es el ganador del siglo II. Sin contendiente. Era. Sí, pues no voy a hablar de... Tan, 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 tan. Bienvenido, señor Wu Dehan. Estamos impresionados. El caballo negro de la contienda no se le tenía en los primeros lugares de las apuestas, pero se impone vía su expansionismo brutal y seguramente las culturas que fenecieron bajo su pie. Wu Dehan, unas palabras para el auditorio, por favor. Pues quiero agradecer justamente a todos los pueblos de Asia Central que se sometieron a mi poderío aplastante. Uh-huh. Yo les llevé la seda. Más tarde les llevaremos la pólvora. ¿Y qué nos llevaron? ¿Qué nos trajeron ustedes? El opio. El melón. El melón. El opio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de la Ruta de la Seda, que la Ruta de la Seda ya existe en ese momento. Claro, ¿no? Claro. Entonces, pues, muchas gracias y nos veremos más adelante porque China regresará a este conteo. Ahí está, dejamos ir al señor Wu Dehan en esta entrega de El Nerón de Oro. Y estamos acercándonos peligrosamente, o más bien, hemos llegado. No, aún no. Al siglo I. Pero todavía estamos en el siglo I antes de nuestra era. Es verdad. Listo. ¿Qué, nos quedamos en el siglo antes de Cristo? ¿Siglo I antes de Cristo? Ahorita estamos en el siglo I antes de Cristo. Yo creo que lo terminamos. O sea, Wu Dehan es el ganador del siglo segundo, II. Del segundo, antes de nuestra era. Vamos con el siglo I. Ahí está, señores, señores. Aquí está muy competido. Y comienza una industria, por decirlo de alguna manera, ajá, fílmica. Ajá. Que se va a imponer en los siguientes siglos. Va a ser muy difícil competirlos porque el baño de sangre que ellos empezaron, pues realmente, obviamente había competidores, no se puede negar. Pero, digo, por la trascendencia, por lo menos para Eurooccidente, pues es muy importante, ¿no? Sí. Bueno, ok, aquí, de hecho, hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 8 nominados. Estamos en... y lo va a tener. Hemos llegado así es. A ese momento en donde todos tendrán apellidos con os, eles, us y eses. Así es, Benjamín. Y, bueno, a ver, vamos a hablar a algunos que no, estoy seguro que no van a ganar. Ajá. Pero, bueno, hay que hacer una mención especial, ¿no? Por ejemplo... Estamos buscando al más culero del siglo I antes de Cristo. Lucio Cornelio Sila. Tremendo culero. Ajá. Un millonario. De hecho, obviamente los millonarios también tenían experiencia militar. Pero de esos millonarios que dejaron una marca importantísima, ¿no? Así es. El famosísimo miedo a Sila, ¿no? De la emoción de este hombre no se podía... hablar, por ejemplo. Bueno, ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? Tenemos a Lucio Cornelio Sila. Les voy a decir los que no van a pasar. Tigranes. Tigranes, él no lo conozco. Tigranes fue uno de estos múltiples reinos del Bósforo, de Armenia, uh-huh. Partos, que no, pues, realmente no van a trascender a la selección más pequeña, ¿no? Uh-huh. Sila, Mitridates VI, y bueno, vamos a hablar de los importantes, ¿no? Neo Julio, Neo Kaiser. Julio Kaiser. Por supuesto me refiero a Cayo Julio César. Uh-huh. Bueno, Cayo Julio César va a gobernar, a ver, gobierna tal cual, él va a vivir desde el 100 antes de nuestra era hasta el 44, ¿no? No logró, bueno, era muy difícil que tuviera una centuria de vida, pero sin duda marcó un antes y después en Roma, en primer lugar porque la república va a terminar con él. Uh-huh. Y en segundo lugar, porque realmente él no quería acabar con la república. Ajá. Él se veía como un restaurador de la república. Claro. Claro, a través de su figura únicamente. Uh-huh. La historia de César es extra... Él no venía de la nada.
era una familia de relativa importancia en suelo romano. Pero muy jugadores todos, ¿no? Sí, sí, sí. Él era, de hecho su familia era nativa de Alba. Uh-huh. ¿Qué era Alba? La ciudad previa a Roma. Era Alba Longa, la primera capital de los romanos. Bueno, antes que se llamaran romanos. De hecho, ¿sabían ustedes cuál era en esa época, en el siglo I, siglo II, III, cómo se medía el tiempo? No se medía a partir del nacimiento de Jesús de Nazaret, se medía a partir de la fundación de Roma. Uh-huh. Era la medida, digamos, tradicional, estándar, por lo menos en el Mediterráneo, ¿no? Ahora, en un primer momento trata de entrar a las altas esferas romanas, no puede, va a acabar sirviendo en Anatolia, en las legiones, Anatolia en la actual Turquía, uh-huh. Y poco a poco va a ir ascendiendo peldaños hasta que le van a dar un cargo en un lugar que se llama Hispania Ulterior, uh-huh. En España, el oeste español, ¿no? Y en ese momento... Le tuvo mucho cariño a España. Sí, sí, sí. Y a los hispanos. Y a los hispanos. Generalmente todas sus... De hecho, a los hispanos, pero hispanos romanos. Uh-huh. Porque hay que recordar que en España en ese momento hay cuatro identidades flotando. Está la población ibérica, o sea, como nativa, que eran descendientes de los tartésicos o de los celtíberos y todos estos grupos, ¿no? Un segundo grupo, cada vez ya muy minoritario en época romana, son los descendientes de fenicios y cartagineses. ¿Por qué? Pues porque los romanos los exterminaron a todos. En tercer lugar, tenemos por supuesto a los colonos romanos, que incluso en España van a nacer césares romanos, emperadores romanos, pero bueno, todavía faltan siglos para eso. Y en cuarto lugar tenemos grupos que tímidamente, justo César va a poner su especial atención en ellos, son los grupos celtas. Porque Julio César va a iniciar su guerra en la Galia, pero a partir de España, al otro lado de los Pirineos. Porque realmente las actividades principales de César se van a desarrollar en la Galia. Porque César lo que va a hacer someter definitivamente a los pueblos galos, que en ese momento ya se empiezan a mezclar con la población romana. Que el máximo momento de esplendor de este proceso es la captura de Vercingetorix. Uh-huh. ¿Han visto Asterix y Obelix? Sí. Bueno, Vercingetorix era un líder de la resistencia gala, que va a ser capturado por las fuerzas romanas y que va, pues, lamentablemente lo van a llevar a Roma como trofeo. Uh-huh. Y lo van a ejecutar ahorcándolo como en un garrote vil. Sí. Entonces, en ese momento, César es el hombre más célebre de todo el planeta, bueno, de todo el mundo mediterráneo por lo menos, ¿no? Ahora, obviamente había competencia. Y en ese momento se va a crear un triunvirato para dividir los intereses. El Senado, pues, es un adorno en ese momento, ¿no? Sí. Aunque es importante todavía. Los hombres más populares de ese triunvirato son justamente Pompeyo. Neo Pompeyo Magno, uh-huh. Y Cayo Julio César. Uh-huh. De hecho, Pompeyo tenía buena relación con César, pero en el momento... ¿No era su suegro, su Sí, estaban cuñado, todos estaban vinculados. Sí, claro. Ya sea por sangre o por adopción. Uh-huh. De hecho, era más común ser hijo por adopción en las altas esferas que ser hijo de sangre. Uh-huh. Y entonces va a haber una competencia encarnizada y tarde o temprano van a chocar, obviamente, ¿no? Entonces, justamente en ese momento se crea uno de los triunviratos y justamente quien va a ganar en ese momento va a ser César. De hecho, van a pelear en una batalla muy importante en Egipto. Y a este César le van a llevar la cabeza de Pompeyo, uh-huh. Que mandó a ejecutar a los mismos asesinos porque no merecía esta... Ajá. De hecho, no lo quería matar, quería someterlo a fin de cuentas, ¿no? Porque, obviamente, en suelo romano, la popularidad de estos dos era bastante paralela, ¿no? Ahora, posteriormente, ¿qué ocurre? En el Senado se dan cuenta de... No tanto por recuperar la República, eso no les importaba. El poder infernal que estaba acumulando César, la cantidad de dinero que estaba acumulando, pero también algo que los aterraba era cómo los pobres adoraban a César. Claro. Porque César era como una estrella de cine, tal cual, ¿no? Entonces, y sus legiones. Y sus legiones lo adoraban. Sí, realmente quienes lo hacen dictador. Y lo mismo va a ocurrir este fenómeno en siglos posteriores cuando surjan los grandes emperadores, que las legiones los van a aclamar. Y de hecho, por eso va a haber 3 emperadores en algún momento en Roma. ¿Por qué? Porque las legiones del Danubio aclamaban a uno, las legiones de la Galia a otro, las legiones de Siria a otro. Entonces llegó a haber guerras civiles entre 3 emperadores distintos, ¿no? Pero bueno, va a haber un complot, obviamente, para acabar con la vida de César, que obviamente, pues sí, de que era un carnicero. Arrasó con media Galia, arrasó con Hispania, arrasó Anatolia. Entonces no era un sujeto, no era una perita en dulce tampoco. No, era de cuidado. Era de cuidado. Y también sabían, por supuesto, que...
pues que este hombre iba a responder en caso de... Tenían que ejecutarlo, no había otro plan, ¿no? Y el lugar... pero César quería morir en batalla, no quería morir, obviamente, en las entrañas de la capital romana. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El 15 de marzo del año 44, uh-huh. este hombre está muy, bueno, relativamente tranquilo, tiene reuniones de pues, típicas que va a tener un dictador romano. Por cierto, también intentó una invasión de Britania. Esa no se, claro. se menciona, ¿no? Pero bueno, en el 15 de marzo, atentos con los idos de marzo, por cierto, del 44, 60 senadores van a hacer un plan. Uh-huh. Entre ellos, los principales, bueno, no sabe exactamente quiénes fueron los principales, pero todo apunta a un hombre que se llama Craso y todo apunta a un hombre que se llama Bruto, ajá. que era familiar por adopción de César. Entonces, estos 60 hombres a su llegada al Senado lo van a apuñalar. Uh-huh. Y pues, va a morir justamente apuñalado 23 ocasiones. ¿No? Y para esto, otro hombre que también entra en esta lista se va a aprovechar. Era cercano a César, aunque en ese momento están rompiendo. Se ha descubierto historiográficamente que están a punto de separarse, porque este hombre también era extremadamente popular. Su nombre era Antonio. Antonio. Para esto, César ya había tenido un matrimonio político con Cleopatra, Filópater era el apellido, uh-huh. séptima de Egipto, ¿no? Y justamente después de esto, sale Antonio, aprovecha el deicidio, porque ya no es homicidio, ya es deicidio, porque César ya fue divinizado, ya es divinizado. Un divo. Uh-huh. Entonces lo lleva, no me acuerdo, creo que el foro la colina capitolina, con el cuerpo, y una multitud de 200,000 personas abajo. ¿Saben quién hizo esto? ¿Saben quién hizo esto? El Senado. Y ya saben la escena, ¿no? Uh-huh. Togas así llenas de sangre, senadores corriendo, Bruto se acaba refugiando en Anatolia. Les recomiendo mucho ver la serie de Roma, de HBO, es ajá. muy buena serie. La primera temporada es toda la historia del asesinato de Julio César, ¿no? Y como justamente el relevo intenta ser Antonio. Antonio intenta tener el papel de dictador y es cuando se crea el nuevo triunvirato. El nuevo triunvirato va a ser Marco Antonio, un chiquillo en ese momento llamado Octavio uh-huh. y un hombre llamado Lépido, que es, digamos, era el encargado de las fuerzas a caballo de César. Ellos se dividen el poder en Roma, pero obviamente el choque iba... será inminente, ¿no? Mientras tanto, Bruto y Casio van a ser derrotados en una batalla que se llama en Filipos, en Macedonia, y ahí se acaban con todos los conspiradores del asesinato de César. Pero tarde o temprano, Antonio y Octavio van a chocar. Octavio había sido adoptado por César, por cierto. Entonces, en el 31 antes de nuestra era, ocurre un evento que probablemente sea una batalla contundente en la historia, una de las batallas más importantes de la historia. Estamos en Grecia. Se va en un lugar que se llama Actium. Y en Actium van a chocar las fuerzas justamente de Octavio. En ese momento todavía se llama Octavio y Antonio. Van, uh-huh. Y las fuerzas de Octavio van a derrotar a Antonio, que ya de regreso en Egipto se va a suicidar. Ya conocen la historia, ¿no? Uh-huh. Bueno, dicen que fue con esta bolsa de serpientes junto con Cleopatra. Y ahí se va a dar los momentos claves. Egipto pierde la independencia. Se acaba el Egipto faraónico definitivamente con los Ptolomeos. Y en ese momento también termina la República Romana. ¿Por qué? Porque el ganador va a pasar de ser un dictador a literalmente ser imperator, uh-huh. también conocido. De hecho, a los emperadores no se les llamaba imperator, en la época romana se les llamaba los augustos. Los augustos. Era raro de llamarle César, de hecho, ¿no? Entonces, en ese momento, este hombre llamado Cayo Octavio César Octavianus, que va a gobernar el 27 antes de nuestra era al 14 después de nuestra era, más de 30 años, uh-huh. se va a convertir en, tal cual, así, simple, César Augusto. Uh-huh. Y él, llegamos al momento, cumbre, porque estamos ya rebasando el año, este momento imaginario que se llama el año cero, uh-huh. y entramos al siglo primero, ya estamos en nuestra era, cuando surge el primer emperador romano, que es justamente César Augusto. Que en ese momento... Creador de la Pax, de la Pax Augusta. Sí, que es curioso, porque hay paz romana, sí, hay cierta estabilidad dentro del imperio, uh-huh. pero el proceso expansionista de Roma continúa. Se van a Hispania. Hispania ya acaba siendo totalmente controlada, exceptuando los bosques al norte extremo, septentrional de la península ibérica, uh-huh. donde están los pueblos que hoy conocemos como vascos, por uh-huh. ejemplo, ¿no?
había por momentos controlado, por momentos no, pero a los romanos no les importaba mucho porque pues, tampoco les importaba mucho el bacalao, ¿no? Entonces, se me antojó una torta de bacalao. Ay, no mames, estaría riquísima, güey. Sí. Alguien mándenos una torta de bacalao. Ahorita. Ahorita, ahorita. Bueno, entonces, Hispania dominada, Raetia y Noricum, que son provincias al norte, en las provincias alpinas, uh-huh, que abarcan Suiza, Baviera, o Austria y Eslovenia, uh-huh, van a ser totalmente dominadas. Illyricum y Panonia, que estás atentos en los futuros siglos con Panonia, es muy importante, que abarcan los territorios actuales de Albania, Croacia, Hungría y Serbia, controladas totalmente. Una provincia que se llama Africa Proconsularis, que es parte de Argelia y Libia, uh-huh, expandida hacia el sur. Al este también, y Galatia, Turquía. ¿Te acuerdas que hace rato mencionamos a los Gálatas? Claro. Una parte de la actual Turquía, de Anatolia, era conocida como Galatia, también convertida en provincia romana. Y había un cuchitril llamado Judea, uh-huh, no sé si lo recuerdas. Sí, sí. Judea desaparece. Año importante para Judea también. Para que ustedes sepan, Jesús de Nazaret, de acuerdo a la historiografía oficial, sería ejecutado final del periodo de Augusto, no se sabe exactamente cuándo, no murió en el 33, eso es obvio. Se calcula que más o menos entre el 30, 29, 33, cuando sale Augusto y entra Tiberio, uh-huh, cuando ya es gobernador Poncio Pilatos. Y bueno, más allá de esto, en ese momento es cuando se funda la Pax Romana dentro de Roma. Pero hay que entender este momento, es muy importante porque este hombre que gobierna el Imperio Romano, muchos lo ven como un visionario, sin duda fue un visionario, pero este hombre estaba loco. Augusto está, bueno, creo loco que no se le ubica de primera mano como un tremendo loco, No, es que ahí te va. Loco en el sentido, por ejemplo, ultramoralino. Uh-huh. Este hombre era un, lo veían como un santo. Uh-huh. O sea, lo veían como un divo, tal cual. O sea, estaba divino, era como un ser divino. Siempre impoluto, o sea, ni un pelo de más. No soportaba, por ejemplo, los excesos, uh-huh, la prostitución, o sea, y Roma en ese momento ya es un cuchitril, se acerca al millón de personas ya a Roma. Entonces, Augusto era como, pues prácticamente un hombre muy diferente a la imagen de los romanos, ¿no? Por ejemplo, que tenemos. Un hombre, pues, obviamente, extremadamente, ¿cómo llamarlo? Como estoico. Uh-huh. Bueno, obviamente fue desde niño, es totalmente llevado para... Medio filósofo. Medio poeta. La tumba, de hecho, vean el mausoleo de Augusto. Es de los primeros, de hecho, que lleva a cabo un ejercicio de propaganda y de mecenazgo de artistas y, uh-huh, demás. Virgilio y otros tantos son producto muy claro de César Augusto. Y para justificar su divinidad... hace que se escriba todo un libro sobre el ascenso de Julio César a los cielos, ¿no? Sí, también para legitimizar, uh-huh, su dominio, ¿no? De hecho, le recomiendo mucho ver dos series. La primera, Roma, la producción de HBO, que es de mediados de la década del 2000, si no me, uh-huh, equivoco. Gran serie, solo dos temporadas porque era carísima, parece... Se les hacía caro $1,000,000 por episodio. Ah. Y ahorita que salió la nueva del Señor de los Anillos, que creo que... ¿Cuánto está costando eso? Creo que $1,000,000, algo así, ¿no? Sí, ¿no? Pues, obviamente, pero es una gran serie, producida por el director de Conan el Bárbaro, uh-huh, John Milius, creo que se llama. Uh-huh. Pero le recomiendo ver una de las mejores series de la historia, que se llama Yo Claudio, claro. Y en Yo Claudio se narra la historia de toda esa familia. De la dinastía Julio Claudia, uh-huh, comenzando con César, Augusto, Tiberio... Luego sí. Calígula. Yo me la eché entera en YouTube. Yo creo que todavía la encuentran con, uh-huh, cierta facilidad. Es muy buena. Y bueno, más adelante, ya cuando llegamos al siglo... al siglo primero, le recomendaré también Masada. Durante el periodo de Vespasiano y de Tito, para entender el proceso de, uh-huh, esos judíos insurrectos. Entonces, bueno... Esos locochones. Está difícil saber cuál es el... porque hay muchos más, ¿no? Pues tenemos, a ver, por ejemplo, del siglo primero también tenemos, pero del siglo primero antes de nuestra era, tenemos a Tigranes, Mitrídate VI, Pompeyo, pues sí, pero digo, creo que la batalla está entre César y Augusto, ¿no? Y es difícil elegir. Es difícil. Del siglo primero después de Cristo, ¿no está participando todavía César Augusto? A ver, ¿quieres saber cuál es la competencia del primero antes de nuestra era? A ver, nada más por nombres. Tiberio, Calígula, híjole. Claudio, híjole.
pues digo, y Nerón. Pues, a ver, sería muy interesante esto. Nerón. Ajá. Esas barbas rojizas. Ajá. ¿Ganarán su propio galardón que lleva su nombre? Eso es muy interesante. Eso es muy importante. ¿Tú qué dirías? Que entonces el más culero del siglo I antes de Cristo es Augusto y no Julio César. No sé, estoy muy mal. No sé qué decir. Lo que sabemos es que Julio César, aunque fue un tremendo culero, fue un culero por mucho menos tiempo. Sí. ¿No? Y Augusto, aunque no participó tan activamente en el ejercicio militar durante de manera tan explosiva como lo hizo César, sí tuvo un largo, largo periodo de sometimiento, de invasiones, de conquistas. No lo sé, estoy... Yo no sé, yo estoy... Y de verdad es muy una decisión. ¿Estarías dispuesto a declarar un empate entre Julio César? Es que Julio César lo cambió todo también. Pero Augusto continuó el cambio. No se puede entender al uno sin el otro. Augusto, estamos hablando de Sandino y de Julio César Chávez, ¿no? Exactamente. Exactamente. híjole, yo creo que sí empate. Sí, ¿verdad? Es demasiado difícil. Ahí está, pues, listo. Que pase. Listo, ganadores. El primer empate de toda esta contienda, Julio César y César Augusto. En estos momentos compartiendo la estatuilla del Nerón de Oro. Palabras para el público, por favor. No sean brutos. Maestro César. Siempre rápido y siempre claro con el comentario. No se sabe si dijo. Se supone que varios historiadores dicen que no dijo nada. Uh-huh. Pues, ¿qué vas a decir? Te están apuñalando 60 personas. Sí, no, está difícil. Y nos dicen que sí. ¿Tú también, Bruto? ¿Tú también? ¿Tú también, Bruto? ¿Tú también, Bruto? ¿Saben cómo murió ¿quién fue? Creo que fue, ¿cómo se llama? ¿Cicerón? Cicerón... Porque también le entró, muy tímidamente, pero también dijo que sí. Y sea, no, y se suicidó, ¿no? Justo no, cuando bueno, lo suicidaron. ¿Lo suicidaron? Mientras comía, ¿qué? Creo que durazno. Es que era un loquillo, sí. Mi querido maestro Cicerón. Entonces, empate, querido amigo. Empate. ¿Continuamos o lo dejamos aquí? Creo que lo dejamos aquí, ¿no? 11:15. Sí, a ver, voy a hacer una premisa para la siguiente transmisión. Uh-huh. Nos vamos a tardar bastante en el siglo primero, uh-huh, y en el segundo y en el tercero. Es que es una salvajada de personajes. Sí, o sea, los tres siglos que vienen son, se puede decir que plenamente romanos. Uh-huh. Mencionaremos otro personaje de otros contextos, pero realmente es muy difícil la competencia. A partir del tercero cuarto, va a ser mucho más rápido esto. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con los desarrapados, Benjamín. Los cochinos. Esos que vienen a caballo desde, uh-huh, desde las estepas. Los que se morían cogiendo. Sí, va a ser muy rápido. Ajá. Pero pues digo, tampoco tenemos que hablar de un Adriano. Por ejemplo. Tenemos que hablar de Trajano. De Marco Aurelio. De Marco Aurelio. Tenemos que hablar de, pues sí, Calígula, por ejemplo, ¿no? Que también hay que, vamos a mencionarlo, hay mucha publicidad en su contra. Claro. O sea, no todas las abominaciones que dicen que hizo Calígula realmente las hizo. Nerón tampoco. Nerón muchos lo consideran de hecho un héroe. Entonces ustedes ya juzgarán, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya rebasamos, ya acabamos con la era anterior, entre comillas, ¿no? Ahí está, pues les agradecemos a todos que se hayan quedado, que estén al pendiente y que se mantengan. Déjenme anuncio a los ganadores del siglo I. Antes de Cristo, estamos hablando de este empate. El cuarto ganador de la noche es un empate. Empate entre Julio César. César. Julio César y César Augusto. Uh-huh. Así es. Augusto. Listo, señoras y señores. Celebramos y reconocemos a los ganadores de la noche. Les tememos, les admiramos y también nos preocupa que seamos parte del mismo conjunto animal. Saludamos a Julio César, saludamos a Augusto, saludamos a Wu de Han, saludamos a Qin Shi Huang y saludamos
ante todo a Alejandro Magno. Así es, Magno. Ahí está, esos son los últimos ganadores del antes de Cristo. Quédense al pendiente, en 15 días comenzamos con nuestra era, el después de Cristo, y vengan a conocer a los personajes más culeros del siglo I después de Cristo al siglo XX después de Cristo. ¿Tú tienes algún favorito, algunos favoritos que te gustaría ver en este listado? Sí, cómo no. A ver, dime alguno. Sí, no sé. Sí, tengo algunos. Sí, cómo no. Quiero ver a Churchill. Por ahí quiero saludar a el señor Napoleón. Napoleón. Quiero ver por ahí al señor Carlomagno. Quiero a Pipino. A Pipino. Con Pipino seré breve. En fin, no, sí, vienen cosas grandes, amigos. Quiero ver un Robespierre, quiero ver, en fin, hay infinidad de personajes. También entender que conforme nos acercamos a un Iván el Terrible, a un Gengis Khan, imagínate eso. O sea, conforme nos acerquemos a nuestra época, uh-huh, obviamente la cantidad de información es mucho más abundante, porque algo muy triste, pero pues así son las cosas, debido al historicidio que hubo hace 500 años, pues no conocemos mucho del pasado mesoamericano. Uh-huh, por ejemplo. Pero por lo menos en algún truán debimos haber tenido. Uh-huh, sí, sin duda alguna. Sin duda. O sea, algún bueno, vamos a ver por primera vez, uh-huh, algunos en este milenio que se avecina, mayas, teotihuacanos, uh-huh, y ya hay nombres concretos. Entonces, prepárense. ¿No? Por acá le mandamos un último saludo a Camelia Salvaje, que dice: hola, buenas noches, llegué tarde. Nunca llegaste tarde, querida amiga, llegaste cuando tenías que llegar. También le mandamos un saludo a Caterín Nieto, que dice: la obra de Shakespeare sobre Julio César le echa mano, mucho dramatismo a esa escena. Sí, uh-huh, pues está ahí, ese es el centro, ¿no? Y también dice: la locura en estándares romanos tiene un rango muy amplio, es verdad. Sure. Totalmente. Unos chilaquiles dice por acá: qué lástima, creo que todos merecían ser ganadores. De alguna forma, en nuestros corazones todos ganan. Por acá también le mandamos un saludo a El Pollo Diablo, le mandamos un saludo a Ekbalam, le mandamos un saludo a Gema Irena, que dice: Oli, gracias por darnos tanto, los amo más juntos. Gema Irena, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Y nosotros decimos adiós. Hasta luego, hasta dentro de 15 días. Qué horrible eran los bustos. ¿Por qué pintados? Hacían eso, rarísimo. Para que no lo sepa, todos los bustos que ustedes ven de mármol o de bronce, todos estaban pintados. Pero pintados de manera espantosa. Sí, sí, sí. Sí, es todo monstruoso. Toda esa idea de Roma en blanco y, sí, en, sí, sí, y en mármol y en piedra sólida es una mentira absoluta. Sí, 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 eran sí, unos ridículos absolutos. Sí, no, no, no. Y nosotros decimos, a ver, déjame, chico. Ahora tienes que apagar 17 transmisiones. Imagínate, güey. Pero eso es muy bueno, el potencial que tendrás a partir de ahora. Que tendremos. Que tendremos será muy interesante. Vámonos con esto. Nos decimos adiós. Hasta dentro de 15 días. Quédense, comienza la repetición de La Hora Dada con el Papacho de Oro, el Ale Guerrero. Y esto es No FM, todo menos miedo. Muchísimas gracias, querido Cristian. Nada, ¿de qué, maestro?